No tengo retorno para variar, así que no me veía, no me podía saber al aire. Hola a todos, saludar. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Les explico a los de Twitch, estábamos en YouTube esperando tener cierta cantidad de likes, que no voy a decir y que la verdad costó mucho que la gente se activara. Yo sé que hay que repetirles mucho. De hecho, mientras esperábamos, Viole me decía, escúchame, Ivana, faltan 700 suscriptores para los 40.000, vieja, ¿es joda o estamos jodiendo? Y yo le dije, mira, Violeta, el día que tengamos pito, nosotros vamos a sumar los suscriptores más rápido. Entonces, hoy estamos muy parejas. Estamos bien de cupo. En cualquier momento vamos a tener que empezar a hablar en masculino. Si venía uno más, ya se ponía rara la cosa. Mientras seamos más nosotros, vamos a hablar en más feminidades y habla en femenino, viejo. Pero hay tres personas peneportantes acá, así que me encantaría que se suscriban al canal. No sé si, me parece un argumento irrefutable. Yo estuve estudiando otros canales y me da la sensación de que funciona mejor cuando hay peneportantes. Entonces, bueno, acá trajimos tres. Ojo, Mira, si no hubiera tanto cablerío, lo haría. En el Oscar lo hicimos, que hicimos un muy lindo desfilando. Bueno, hola a todos, bienvenidos a la transmisión de mate del segundo debate presidencial. Hoy con los ejes de seguridad, de producción y empleo y de vivienda y ambiente. No son exactas esas palabras, pero más o menos se entiende. Hoy es el día que está Bonelli, además, chicos. Muy esperado. Bonelli como moderador. Bonelli nació para moderar los debates, viejo. Nació para moderar los debates. Hoy tenemos, por fin, equipo completo. Me da mucha felicidad. ¡Vamos! Bora el otro día se sintió un poco sola acá cerca mío. Tengo el corazón más frío, ¿cómo es? Más frío que el corazón de tu ex, bueno, no sé. Entonces se mudó allá hoy. La tenemos de incógnito de todas formas, sí. Atrás de ese monitor, en lo que es mi mesita del balcón. ¿No? En lo que es mi mesita del balcón, heredada de la tía Rita, a la que le puse un mantel, también heredado de la tía Rita. Es un concepto. Tenemos al lado Facu. Vino de la cancha y encima ganó. Así que... Este aplauso para River, viejo. Muy bien. Llegaron monedas extranjeras, 300 uruguayos. Llegaron 300 uruguayos. Este aplauso para Camilo. Este aplauso para Camilo, desde hoy sos parte del equipo. Nada, tenemos no solo un tipo, sino un tipo vestido de fútbol, viejo. ¿Qué más necesitan para suscribirse al canal? Nada. ¿Esa gorra es de River también o es un...? No, es de River. Es de autos. Es de autos, también sirve, ya saben. Bueno, tenemos Santi Martínez Cartier por ahí, también sumando un pene. Tenemos Miguel Tapia, que hoy se suma, por acá saludando. ¿Se lo ve? No, no sé si se lo ve. Tenemos Chinagus. Tenemos Chinagus, saludar, amiga. Bueno, tenemos todo lo que hay que tener, básicamente, para hacer una transmisión bárbara. A las 9 de la noche empieza el debate, así que tenemos este ratito para que vayan llegando, para conversar un poco, para que le cuenten a otros que estamos acá y vengan a verlo. Hay muchas transmisiones hoy, yo no quiero enviar a otros lados. La verdad que nosotras, como siempre, pioneras y después... Ya sabemos. Acá estamos los de siempre. El que quiere viene acá. Y así. Vamos a ver. A partir de las 9, el debate que se va a ver espectacular. Me confirmaron por cucaracha. Vamos a estar muy bien. Vamos a estar muy bien con eso. Y vamos a manguear muchísimo. Porque estamos laburando un domingo. Esto, la verdad que debería pagarse doble. La verdad que debería pagarse doble. Y les hablo a ustedes, los que nos pagan. Los quienes ponen dinero en mate. Violeta, amiga. Ay, es que hablamos un montón antes. Sí, sí. Amiga, ¿qué no, ya sí, me perdí porque la tuve muy presente todo el tiempo. Viole Weber. Con nosotros. Estaba presentando unos tipos. Yo sé que se autopresentó. Perdóname, tan presente que se autopresentó. No sé, di la vuelta, sí. Igual, presentar unos tipos siempre... Siempre mejor presentar unos tipos. Siempre mejor presentamos dos veces a Facu y cero a Viole. Presentamos dos veces. Facu Díaz, que la semana pasada no pudo venir, vino vestido de fútbol. Un tipo hecho y derecho, viejo. Un tipo hecho y derecho. Bueno, hemos dado vuelta a la casa realmente para hacer esta transmisión. Como siempre, no les escatimamos en nada. Hoy hay debate parte 2, pregunta alguien que cayó medio desprevenido. Así es, hoy hay debate parte 2. Esto es como la familia Benvenuto, así es. A mí igual nunca me gustó tanto lo de los medios como una familia. Primero porque medio que da la sensación de que nadie te va a pagar por laburar, ¿no? Porque si se arma, ¿qué te voy a cobrar si sos mi primo? Bueno, no. Acá todos tenemos salario, salvo Miguel, que es amigo de mate, inventó mate. Y después, gracias. Que es medio mafioso el tema de la familia, medio, ¿no? Familia. La familia medio mafia, ¿da? Así que acá somos amigues y compañeres. Hola, Ivana, te saludo en Rosario, te sigo, pero no te stalkeo. Bueno, hola, Burn Amazon. Yo, chicos, ya no sé qué hacer con los nombres que se ponen en Twitch. Yo sé que es repetitivo. No hay uno que yo pueda leer a simple vista.
No hay uno, es impresionante. Bueno, muchos cariños para todo Rosario. ¿Cómo le ganó Newell's esos cuervos, hijos de puta, No tengo idea de cómo le ganó. Obviamente que no vi el partido. Pero ayer perdí como Quemera y como Leprosa, porque nos ganó Central, por lo menos Newell le ganó a San Lorenzo. Y un poco gané como Quemera y como Leprosa. ¿Se entiende cómo esto es un yin y un yang? Tengo un calor con estas luces, no sé si voy a aguantar, El mío sí es fácil, Vivi dice Emetina, sí, es legible, no sé si es fácil. Saludar, están todos reportándose. Podrán imitarlas, mas no igualarlas. Nada, tampoco para que nos imiten. Bueno, todos saludando. Por acá les gusta más Twitch, y sí, viste cómo es. Me gusta ese mantel dominguero. Este es básicamente el único que tengo, este es el de siempre. Bueno, hola a todos en Twitch. Si no siguen el canal, síganlo, viejo, básicamente. Vamos a YouTube. Veo unos leones, empiezan a llegar los compañeros libertarios. Muy bien, bienvenidos, pongan plata. Pongan plata que van a ser muy prósperos próximamente, seguramente les va a ir muy bien. Vayan mandando unos dólares, así nos dolarizamos preventivamente. Vayan mandando unos dólares, viejo. El pilar es que trabajamos de verdad y que no nos paga el Estado, porque siempre dicen como que... No. Ahora vas a tener que laburar. Quisiéramos, pero no nos pasa. Acá ya hay alguien afirmando que el cambio climático no existe, de una. Ya te vimos Franco, se ve que hay un Franco que está un poco libertario. Sofos Familia te dice las compañías que te terminan recagando como empleado. Mi voto va para el que legalice la marihuana y deberías votar a Miriam Breckman, me parece, ¿no? Me da la sensación en ese sentido. Está legal, sí. No es del todo legal. Lo difícil de saludar en Rosario es que es siempre a la carrera. No estigmaticemos, chicos. Es una ciudad amiga, Rosario. La Mafilia, aporten, viejo, acá trabajando en domingo. Saludar. ¿Hoy cuánto gastaron en paradas? Menos. Hicimos una mejor ecuación. Somos una persona más y gastamos menos plata. ¿Sí? Estamos también cuidando sus aportes. Hola, te quiero mucho, Ivana. Yo también te quiero. Sé si no te conozco, pero te quiero. Te quiero más de lo que te conozco. Te quiero más de lo que te conozco. Impresionante. Te tendrías que poner a alguien que haga señas para incluir a sordos. ¿El debate no viene ya subtitulado? Sí. Igual dale, maestro. Mandanos 50 lucas y la semana que viene contratamos a alguien que además haga lenguaje de señas. Nosotros estamos acá con lo que podemos. Estamos en mi casa haciendo la transmisión. No somos TN. Paren un poco, viejo. Antes no ponían ahí el botón. El debate lo tiene. Lo tiene. El debate lo tiene. Me contó mi amiga Nati que hacía... Milei era así, el gesto. Ah, y Bullrich era así. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. ¿Masa? Masa robot. Masa. Vengo a dar el like y voy a Twitch. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, hola a todos. Saludos especialmente a Eduardo, que ha puesto un super chat. Buenas noches, chicas. Acá firme para oír lo que hay que oír del debate. Bien. Hablando del cambio climático, en Uruguay una papelera tiró un químico que mató a toda la fauna de un arroyo y la multan por $40,000. No sé cómo no están todos presos. Un tema para seguir. Hay mucho para Viole, la verdad. Hay mucho para... ¿Tenés ganas de hablar? Vení, porque además hay que bajar... Nos piden mucho que bajemos una línea. Yo prefiero que la bajemos las dos, aún si debatamos, si debatimos. Yo no voy a bajar líneas. Yo puedo charlar de lo que pasó, pero sí. Muy difícil. Bueno, de hecho llegaste recién y te mostré, mirá esta nota, que mataron a los que aparecieron muertos. Estuve tres horas en la radio hablando de noticias internacionales y faltó un montón de tiempo y quedaron un montón de cosas afuera. Y llego acá y me entero que antes del programa mataron a seis tipos. Acusados. Claro, que estaban siendo acusados por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio en Ecuador. En Ecuador. Anoche es como la vi. Se agarran y matan tipo a Zabac Montiel y. Sí, a los tres, a Carrizo, claro. Y a Brenda Uliarte. Sí, ¿Se imaginan que aparezcan esos tres muertos en la cárcel? Bueno, así en Ecuador, no es de lo que va la cuestión hoy, pero bueno, está bien mencionarlo. Está pasando muchas cosas de internacionales y nosotros vamos a estar obviamente abstraídos por el debate, pero algunas para mí van a tener repercusión hoy. Yo no sé si esa repercusión que no llegó sobre el caso Insaurralde de la semana pasada, porque ya estaban todos coachados, llegará hoy o no llegará. Ese es un factor que para mí puede llegar a correr, pero sí lo de Israel, de los bombardeos que empezaron ayer y la guerra que empezó ayer o que declaró ayer Israel a Palestina, me imagino que va a estar presente, salvo que de nuevo digan, perdón, no me coachearon, no llegué a tiempo con el coach, estoy resfriada, que puede pasar también. Sí. Hoy hubo muchos debates en redes sociales, por supuesto,
sobre, bueno, el pronunciamiento de los candidatos. Cuatro de los candidatos se pronunciaron en contra del acto terrorista que produjo Hamas. Hamas. Que ya junta 200 muertos, por lo menos. Israelí, estoy bien con un el poco número, más, ¿no? Un poco sí. Más, más de 600 muertos. ¿Más de 600 israelíes? Ya? Y Miriam Breckman no se pronunció porque hay una perspectiva de la izquierda de, bueno, de la política colonialista que tiene Israel sobre Palestina, que para mí no justifica un atentado así. Para mí, esto es mi opinión. Hay un atentado terrorista, está mal. Yo no sé si estoy diciendo una obviedad, si hay mucha gente esperando que uno se pronuncie, está mal. Hay que ponerlo en un contexto histórico, pero por otro lado que vayan a matar civiles de asientos y bueno, y las imágenes son tremendas. Por otro lado, es un acto terrorista y a la vez es como... eso, dos cosas. Uno, jamás... no representa a todos los palestinos y a Palestina como autoridad nacional. Y hay otra cuestión que es... que más allá de que esto es un acto terrorista, Palestina y los palestinos y la resistencia que surge como respuesta a la ocupación... ¿Lo lleva a? ¡Puta madre! ¿Vos tenés un estado? Sí. ¿Ocupando? Sí. Otro estado, como sabemos, hace 50 años. Exactamente. Y no, eso no quiere decir que, digamos, de una, entren a los tiros. Por acá alguien suma 400 del lado palestino, sí. 400 muertos. A mí me perturba de toda la situación, además de lo ya dicho, que hacer un atentado terrorista está mal, que eso habilita... No sé si la palabra contraofensiva es la correcta o estoy usando un término que no va. Eso habilita a que Israel, bueno, haga lo que ya declaró la guerra, de hecho. Sí, declaró, ¿no?, la guerra eso, religiosa, además. Y eso va a ser muy malo también para Palestina. ¿Qué significa que la guerra es religiosa? Y que hay que las razones de los ataques tienen que ver con la religión de los habitantes. Por un lado los judíos y por otro lado los árabes. Entonces tenemos... ¡Ay! No puedo creer cómo perdí el hilo antes. Me quedé encascada. No, bueno, pero creo que a lo que iba era a... que en... ¡Ay! Estoy terrible hoy. ¡Aplauso para Viole! ¡Aplauso para Viole! ¡Ay, yo estoy quemada, boludo! No puede ser. Muchas horas de aire hoy, boludo. Muchas horas, sí. No, hay una cuestión para mí con este entrecruzamiento religioso. Sí. Voy a agarrar mis apuntes. ¡Tengo apuntes! Que vi es un planteo que también vi bastante en redes, de vincular el antisionismo con el antisemitismo. Y obviamente que para muchas personas que son básicamente unos nazis de mierda, a mí no me cabe ni decirles antisemitas, son unos nazis de mierda, esto les justifica unos discursos de odio tremendos, sí, y desoladores. La veía Micaela Lipson, que planteaba que ser antisionista es ser per se antisemita, algo con lo que no estoy de acuerdo. Porque asocia a los judíos a esa cosa del capital en la que se los asociaba también, bueno, antes del genocidio y demás, ¿no? Esa caricatura tan grotesca, ¿no? Sí, del judío como alguien avaro. Que, claro, sí. Sí, bueno, la imagen, entonces, sí. Y obviamente que a un montón de nazis hijos de puta les sirve. Para mí, decir, che, el Estado de Israel es un Estado ocupa, no es ser antisemita, para mí. No, totalmente. Pero también te digo, si... Hezbollah empieza a hacer atentados por cuestiones religiosas, y aquí en este país ya hubo dos, sí, y a mí me vendrían a buscar, la verdad. Claro. Entonces también hay una cosa de autopreservación, que no, entiendo, mirate, de quien es judío. Sí, sí, claro. Es que tiene sentido. Y por otro lado, es como son esas agrupaciones tipo Hamas o Hezbollah, que ahora también como que bajan una línea de que todo esto tiene que ver, y por eso también es lo que remontábamos antes de la guerra religiosa, con... defender a un pueblo que es perseguido y que es ignorado por los esfuerzos de paz en el mundo. Y por otro lado, son pueblos que no tienen otra manera de resistir a los ataques y a las violaciones a los derechos humanos que hace Israel a diario en este territorio, lo cual, bueno, tampoco justifica esa posición que vos misma describís, que les queda re cómoda de decir, bueno, esto quiere decir dos puntos, conclusión. Entonces, nada, es muy tremendo y los números son tremendos, y es la primera vez que ciudadanos palestinos, en este caso milicias, avanzan sobre el territorio de esta manera. Entonces, eso también es muy fuerte, y el trauma emocional que implica eso, y que maten a 700 personas en un día, después, bueno, tiene repercusiones muy fuertes y nada, es terrible. Bueno, Cristina de hecho exhortó, lamentó obviamente, se repudió el atentado, que es lo que para mí hay que hacer, claro, lamentó las víctimas y exhortó a que se vuelva a la ONU y se vuelvan a discutir estas cuestiones en la diplomacia internacional.
Acá, no sé, sí. Fernando dice, del lado palestino la vida. Yo no sé si es, si es hoy el día para decir esto. O sea, porque hay cosas que como que no se pueden habilitar. No. Y insisto, bueno, capaz Fernando vive en otro país. Acá hubo dos atentados terroristas con corte, bueno, antisemita. Entonces no es tan sencillo tampoco. Es medio difícil de explicar también con nuestros parámetros. Es muy difícil. Obviamente la respuesta es más complejo. No es una evasiva, ¿no? Sino es tener en cuenta que hay un montón de dimensiones, porque de hecho es un conflicto que lleva 70 años. Sí, sí. Que tiene muchas dimensiones, algunas insalvables. O sea, algunas ni siquiera. No es que. Que hay una resolución posible. Yo no sé si hay una resolución posible es que, para muchas cosas. Eso es tipo lo tremendo. Y bueno, ahí hay un plan de paz, que es el de la ONU, que bueno, que divide unas cosas. Parte específica de decir, che, esta tierra es mía, porque es sagrada. ¿Eso cómo lo resolvés? Para mí no tiene solución. No. Y hay un montón de ejemplos de lugares así. Este es el más emblemático, por supuesto. Pero de que vos decís, estuvimos acá antes y esto es lo que nos corresponde. Yo creo que hay dos candidatos o tres a los que les cabe, pues, volviendo al debate, ¿no? Sí. También para explicar por qué estamos hablando de esto ahora, más allá de que porque es una noticia muy importante, pero que obvio que mañana lo vamos a seguir en el Noti, seguramente en Mate News, en el newsletter, en Mate Mundi, en el newsletter y demás. Qué mal estoy de pelo hoy, che. Estaban diciendo que tenías muy bien el pelo. Sí, no. Sí, es que me bañé hace poco y eso no ayuda, la verdad, al pelo. No ayuda a estar presentable, pero vine de un asado, no estaba para no bañarme. Ahora vamos a hablar del asado. Volviendo al debate, atraviesa, por un lado, esta cuestión de Miriam Bregman no repudió el atentado terrorista, por lo menos hasta donde vi, capaz en las últimas horas lo hizo, creería que no, de hecho vi un montón de representantes de la izquierda discutiendo el tema y rehusándose a eso. Javier Milei, y esto es muy importante, Javier Milei no solo dijo en su momento que él solo negociaría y comerciaría con Estados Unidos y con Israel, lo cual, abstrayéndose de cualquier cuestión geopolítica, es completamente estúpido. O sea, es estúpido. Ni siquiera es absurdo, es estúpido. Es impracticable. Impracticable y estúpido. Ahora los voy a leer en el chat. Pero más allá de eso que él planteó en términos comerciales o de alineamiento, él dijo también que mudaría la embajada argentina en Israel a Jerusalén, que es, yo también, todo esto a mí me cuesta muchísimo el tema, es muy lejano, pero en Jerusalén también hay una cuestión en disputa puntualmente en esa ciudad. Las embajadas están en Tel Aviv, que es 100% israelí, podemos decir, si vos llevas tu embajada a Jerusalén para reconocer para darle una bala que pertenece a Israel, estás también haciendo un llamador. Sí, claro. Estás también, bueno, poniéndonos en bastante peligro a todos. Claro. Estás diciendo, mirá que acá en Argentina, bueno. Sí, sí, sí. El caso memorándum con Irán se está por reabrir también. Sí. Y también tiene su tangencialidad con esto. Sí, sí. Y Bullrich no es tan extrema como Milei en esto, pero sí, obviamente, que tiene un alineamiento tremendo con Estados Unidos e Israel. Entonces, me parece que si sale el tema, va a tener ribetes. O sea, va a estar para analizar y para tener en cuenta. Sí. Entonces, bueno, con las dificultades que implica el caso de todo orden, de decir, che, está mal la ocupación israelí en Palestina y a la vez no vamos a avalar, me parece, ningún atentado terrorista contra civiles bajo ningún concepto. Tiene esa complejidad, tiene la complejidad religiosa, tiene la complejidad del conflicto histórico y tiene la complejidad de lo lejos que es de acá. Entonces, la verdad es que no tenemos un pronunciamiento, ojalá, ¿no? Podríamos decir, mira, estos son unos capos, estos son una mierda y esto se resuelve así. Si fuera tan fácil, ya estaría resuelto. Ya estaría resuelto. No es tan sencillo y nunca desde una lógica es más complejo para evadir algo, pero sí que estamos entrando a un mundo, ya estamos con dos guerras muy cerquita una de la otra. Sí, total. Y esto que también, o sea, implica en cómo va a jugar Estados Unidos, que ya tiene la guerra de Ucrania en este momento. No va a dar, está cinco manos. No va a dar abasto. Hay que ver, y encima está re-revolucionado todo en Estados Unidos, o sea... Qué manera de agarrar la pala. Qué manera de agarrar la pala. Bueno, a ver, gracias Rodolfo por ese aporte mexicano. Muy bien, loco, cómo me gusta que aporten desde diferentes países. La verdad, eso nos da una felicidad tremenda. Sí, Oscar. ¿Suscribieron al canal? Sí, eso. Violeta, haz tu llamamiento, hay un montón de gente mirando, Mira, realmente me parece que es una falta de respeto que falte, o sea, este número me da toque. Tenés sí, que llamarlo. Tenés razón. Hablales ahí, bien, ahí está tu gente, Violeta, ahí está tu gente. Hablales, deciles lo que les tenés que decir. A vos que estás escuchando desde tu casa, escuchame una cosa, bajá ahí con el mouse o con tu dedo si estás viendo en un dispositivo táctil.
toca el botón de suscribir. Y si ya estás suscrito, tenés que agarrar, copiar el link y mandarlo a una amiga que consuma no esto o que sí. No nos conozca. O a cualquier amigo. Y le decís, mira, vos tenés que suscribirte a este canal. Eso es todo lo que tenés. Es tan que hacer. Tan barato, además. No, ni plata les estamos pidiendo un en este momento. Ahora le vamos a pedir plata. Pero la verdad que hasta ahora ni plata les pedimos. Sí. Suscríbase al canal, viejo. O es sea, mucho no pedir ser. 40.000 suscriptores. Estamos remando como locas, viejo. Hace dos años estamos remando como locas. No puede ser. 39.300 suscriptores me parece una falta de respeto. Es poco, la verdad que es poco. La verdad que para lo que hacemos es poco. Es re poco. La verdad que para lo que hacemos es poco. Qué elegancia dicen por acá. Gracias, Forquilo, que dice, ojalá no pase con ustedes el mismo que pasó en Brasil con Bolsonaro. No, ojalá que no. Arriba los que luchen. Saludos de Brasil. Los quiero. Gracias, Forquilo. También un nombre difícil ahora en YouTube. Yo estoy suscrita a Momate, desde Chile con admiración. Están en todo el mundo. Muchos cariños para todo Chile. ¿Cuánta gente en Chile, viejo? ¿Cómo están esta noche? Ay, en Instagram hay un montón. Yo veo, por lo menos en mi Instagram me escriben un montón de chilenos y estuvimos teniendo unas conversaciones sobre la palabra ñuñoíno, que aprendí, que es básicamente sí. Hippies con OSDE. Hippies para con OSDE. ¿Y allá cuál sería los de ellos? Todos. No sé. En realidad, o sea, tiene una etimología diferente sí. Que hippies con OSDE. No viene, no está relacionado. ¿Cómo es la palabra? Ñuñoínos. Ñuñoíno, muy difícil, boludo. Es muy difícil. Parece. De hecho, la escribí mal como tres veces. Es un usuario de Twitch, la verdad. Estados Unidos sí. Paró la ayuda a Ucrania y mandó un portaaviones a dónde? A Coso. A Israel. Clerici de likes. Estamos para un Clerici de likes. Lo del portaaviones a chequear. Si siguieras el canal deberías conocer, acá está Coti, no sé, defendiéndonos de algo, besos para Coti. Claro. La salida no puede ser militar, solo puede ser política, y es básicamente todo, ¿no? O sea, ese enunciado aplica a todo. La salida no puede ser militar, tiene que ser política. Salida, totalmente. Sí, no puede ser judicial, tiene que ser política en muchos casos. Después hay que ver cómo se da la salida política. Pero estás muy bien de pelo y look, Ivana. Yo no me considero bien de pelo, de look. Bueno, la camiseta que me dio en agua para la transmisión de las elecciones se amortiza con toda. ¿Y sabes qué? Queda muy bien con esos aros. ¿Con estos aros? Sí. Los aros son de Flores Mai. Sigue agradeciendo cosas. Yo estoy para agradecer, qué sé yo. Feliz y agradecida. ¿Vieron la box de Calco Zoom? Hermosa también, ¿no? Increíble. Ahora, y la de Facu. Obviamente a Milei le gusta Israel, chicos, pero no es porque es aliado judío, es porque le gustan los etnoestados. No, porque en ese sentido le podría gustar cualquier estado árabe o palestino. Estoy ya hablando estoy muy sin saber, pero digo, podría estar también con Israel y con Palestina. Sí, cualquier país musulmán. No usen palabras difíciles en el chat que tengo que agarrar el diccionario, dice Julio. Está bien estar en contra de Hamás y del Estado de Israel a la vez, pero no hay que agarrársela con el pueblo israelí. No, obvio, ni con el pueblo palestino, que son los que están pagando esta pelea de Chasque Booms. Eso también es muy importante y por eso es importante repudiar un atentado. O sea, por eso es importante. Por eso no entiendo que la izquierda no lo pueda hacer. Porque eso pasa mucho, ¿viste? De tener como ese resquemor con el... Digo, no sé, los usuarios... Las campanadas, vamos. Las... Los ciudadanos británicos no son responsables de la ocupación en Malvinas. ¿Viste? No, un tipo que se está ganando el pan, que va a laburar, que nació ahí y que vota lo mejor que puede. No es el responsable de la ocupación en Malvinas. No. Como las personas que murieron en Israel no son las responsables de la ocupación israelí en Palestina. Sí. Como los palestinos que mueren asesinados por ejército israelí no son responsables del atentado, ¿viste? Las víctimas civiles de los conflictos. Por eso es una. Sí, exactamente. Creo que deberían hablar de temas nacionales. Está llevando el litio, Morales lo vendió y negoció todo. Ya, en vez de hablar de internacional. Un montón, chicos, pará. Acaba de empezar una guerra, boludo. Hoy se va a hablar de recursos naturales. O sea, estamos preparando unos contenidos especialmente sobre eso. Estamos hablando de algo que estuvo candente hoy para estar más o menos preparada y para encarar el debate. No sé si lo estamos, no sé si estamos preparados. Bueno, de litio hablamos un montón y vamos a seguir hablando. Así que si querés saber de litio, incluso sobre los candidatos en litio, andá a Matemundi. Matemundi tenés un montón para leer. En los noticieros, en las fechas en las que pasan cosas. En tu canal hay subida alguna columna, me parece. En mi canal hay columna y también hay video que hicimos. ¿Hay video que hicimos? Sí. No sé si... No, sé, pero, no pero si no está al caer, lo estamos por hacer. Total. Milei presidente, viva la libertad avanza. Dale, nos va a ir bárbaro, Martín, de una. Justo para comer llegué y se vea, así es. Voy a Twitch brevemente. Hay un montón de gente, chiques. Excelente. Me cuesta cuando se están contestando entre ustedes, pero me gusta que se autonomice el chat. ¿Cómo se llama tu compañera? Viole Weber. El mejor look es la casaca de River. Trajimos hombres, chicos, para que se suscriban al canal. ¿Se suscribieron al canal? ¿Se suscribieron? ¿Te suscribiste al canal? Justificó la erradicación palestina, es otra cosa, ambos son condenables. Ahora
Que tampoco es lo mismo, es decir, que son todo lo mismo, porque tampoco es así, obviamente, lo que decíamos, ¿no? Tiene un montón de dimensiones. Qué difícil que es igual hablar de esto. Es obvio que estamos pasando un papelón terrible. Es muy difícil hablar. Y a la vez es imposible no hablar de esto. Sí. Ñuñoños, porque son de Ñuñoa. Ay, Dios, tantas veces lo digo mal, es imposible. Te mandamos saludos por Meli. Bueno, cariño, Santi, Meli. Es terrible, ¿ves este plano meliquiadora? Porque yo estoy así. Yo estoy leyendo el chat y eso me agarra justo la frente acá. Es otra opción. ¿Te quedás tipo más así? Desde Francia, un saludo corazón, muchos cariños para todo Francia. Habla el país, Viole, sos lo más. Bueno, llegan los cariños para Viole de siempre, por supuesto. Los quiero mucho. En YouTube hay más de 1000 personas, acá somos una pequeña tribu, pero porque hay menos usuarios de Twitch en general. Bueno, ya saben, si están en Twitch, nos ponen seguir. Si están en YouTube, se suscriben al canal. Hagan algo por este niño, por favor. Mirá con cara de por favor. Hagan algo por Viole, por Dios. Ariadna, por ejemplo. Bueno, mandó 1000 pesos. No sé si se suscribió al canal, pero mandó 1000 pesos. Me sirve también. Y eso me lleva a otra cosa muy importante. ¿Qué es? Porque después, durante el debate, tanto no podemos manguear. Entonces, esto es muy importante. Van a somosmate.ar. Ya saben, lo ven acá arriba mío. Está el cartel. Ahí alguien comenta, va mi aporte por MB para que... mucho. Bien, sí, sí, que conviene Mercado Pago por toda favor, la vida, pero los superchats de YouTube se aprovechan también. Sí. ¿Nos pueden mandar moneda de todos lados? Sí, es muy importante su aporte porque es nuestro ingreso. Primero hay que pagar las empanadas que acaban de llegar, es muy importante por solventar eso. Segundo, bueno, ha habido que tomar unos taxis hoy porque Dora se vino. Dora se compró, me dijo, me compré lo mejor que he comprado en mi vida, amiga. Y cayó con un agarrador, ¿lo podés levantar? Cayó con un coso para agarrar. Empieza el debate. Cayó con un coso para agarrar. No, ese no es. Para agarrar la compu. ¿Quién tiene control? Por eso me desespero. Cayó con un coso para agarrar CPUs que realmente puede cambiar la historia de mate. Puede cambiar la historia de mate. Yo no tenía planeado pararme hoy. Realmente no estoy vestida para pararme. Bueno, entonces, cuestión muy importante que nosotros A, cubramos los gastos de la transmisión y B, tengamos un ingreso por el trabajo. Así que en somosmate.ar dejan sus aportes, soporte único, su suscripción mensual, ya lo saben. Esta gente es lo que pasa cuando traes pene portantes. Chupan que da calambre también, ¿sí? No es fácil solventarles la birra a ellos. A ver. Así que también necesitamos para eso el aporte. Si ustedes quieren pene portantes en las transmisiones para suscribirse al canal... hay que poder solventar la cerveza. Bueno, mira, orgullo. Ya subieron 100 suscriptores. Vamos. Quizás, pará, porque YouTube te cuenta de a 100. Capaz estábamos. Capaz estábamos. En 39.380. No, eso no importa, eso no lo dije. Eso no importa, eso no es relevante. Eso no importa. Vamos, Huracán y Sergio Tomás, me sirve. O sea, 100 más antes de que empiece. ¿Qué potro el de camisa de jean te hablan, Miguel? Coño, Miki. Coño, Miki. Y bien, el coto está el limpiador para darle un aerosol. Vamos. Voy a ir a buscar. El otro día que se armó una historia porque me dijeron que salía como 3 lucas y los que ven el Mr. Músculo Horno en el supermercado me mandan fotos y sale 600 mangos, viejo. me criticaron por buscar un artículo que ni siquiera conseguí comprar que les parecía caro y ni siquiera es tan caro. Pero... ¿se sabe algo del tipo de las filminas? Muy poco. Se pronunció, por supuesto, contra el atentado. Importante para que suban los aportes. Me gusta igual esta cosificación inversa. Un poco. Hay unos tipos, pongan plata. Me sirve. Me sirve. ¿Querés dar una vueltita, Miguel, algo? Tiene pantalón muy suelto. No trajiste los chupines hoy, dale, Miguel, haz tu parte vos también, viejo. ¿Cómo te pusiste esos jeans? Haz tu parte. Bueno, eso por un lado. Por el otro, hoy es el cumpleaños de mi papá, Lito. Por eso hubo asados. Le damos este aplauso. Y le deseamos un feliz cumpleaños, por supuesto. Y hemos pasado una tarde maravillosa. No ha sido esta. No, mentira, sí ha sido esta. Pasamos una tarde muy linda. Comimos asado, comimos torta, todas las cosas que se hacen en los cumpleaños. Bueno, partidazo hoy, ¿qué, de River o de quién? Menos tipos piden acá ahora. Chicos, ¿se puede ir alguno? No te vas. Facu, ¿te podés ir? Vos que fuiste el último en llegar a mate, ¿te podrás ir? Me voy. ¿Querés que vaya y ponga voz sexy? No, pero estoy para que venga Miguel a hacer unas denuncias. Si están para enrocarse un segundo de lugar. Sí, yo iba a decir que voy a democratizar el banquito. Esto es como el speaker corner. Es el banquito rojo de la tía Rita también. Y acá, cuando está vacío, se puede sentar alguien. Funciona así. ¿Cómo estamos? Confirmen que se ve y se escucha bien, por favor. Miguel. Olis. El inventor de mate. Voy a esperar a estar en plano para ver cómo está mi cara. Ya sino... estás en plano. Lo que pasa es que hay un poco de deleite en YouTube, pero amiga, estás en plano. ¿Vos decís al aire que habías pedido si tapamos tu plato? Yo pedí, no me acuerdo, una de tapa sin ahumar, una de pollo y una de espinaca. Listo. Creo. Yo tengo 2 de choclo, 3 de choclo, 4 de choclo. Todos conocen ese
MBB no, yo es impresionante. No sé si te lo mostré 4 veces. Ahora lo conozco, pero no siempre lo conozco. Miguel, primero, hace algo para que recaudemos más plata. Pongamos guita, loco. Siempre. Para poncharle las tetas. Era la negra. No, tengo 3 de tapa ahumada. ¿Tres iguales te pediste? Sí. Qué aburrido. Fuerte al medio. Se patea fuerte al bueno, medio. Bueno, hace que nos den plata un poquito. Bueno, hay que hacer como enfoque en cuáles son las razones por las cuales la gente tiene que poner dinero en este lugar. Estoy acentuando mucho la R a propósito para que la gente vea que sos santiagueño, claro, que venís de una provincia pobre. Sí. Vengo que una... necesitas los recursos. Decís lo que estás tomando que puede llegar a dar un poco de lástima también. Uy, este es el verdadero debate. Esto es terrible. El debate que está por pasar no es el debate. Contá lo que estás tomando. Cerveza con coca. ¿Alguna vez tomaron cerveza con coca? Miguel compra. ¿Vamos a hacer una encuesta? Para especialmente. No. Compra especialmente cerveza Quilmes para ponerle Coca-Cola Light. Es un engendro intomable. No lo puedo entender. ¿Podemos poner una encuesta si alguna vez alguien tomó cerveza con coca? No es momento ahora de esa encuesta. No es momento. Escúchame. Sí. Bueno, varias cosas. Primero, no dijiste cómo tienen que dar plata. Ah, para convencí dar plata... Convencé a alguien, Miguel, vos no sos vendedor, convencí a alguien. Bueno, primero escúcheme una cosa, ¿sí? Esto es así. Estuve tomando birra todo que el día. Que te saquen del aire, están pidiendo directamente. Bueno, me voy. Por lo de la cerveza con coca. Está muy duro y te pido que se vaya. No, el tema es así. El tema es así, ¿sí? Santi, te amo, dicen por acá, dice Cris. Cancelado, Miguel. Mira, chica matar. Cósmica hizo su primera aparición en el chat para cancelarte, Miguel, gracias. Ok, gracias. Después, hay que traer un rollo de servilletas. Bueno. El tema es así. ¿Cuánto vale una cerveza? Según me enteré el viernes en un tugurio que hubiera querido que sea más un tugurio, 1.500 pesos. Un delirio me pareció, sobre todo porque estaba caliente. ¿Vos pensás que cuando te pones en pedo, sos una persona que seguramente se mandan cagadas? Sí. Imagínate si te tomás una birra menos. Menos seguramente cagadas. Tu no, vida sería... No, mira, te voy a discutir porque yo tomo siempre una birra menos. Voy a yo decir tomo que cero esa plata birras la ponga, y no. Hago unos cagadones terribles todos los días de mi vida. Yo me levanto todos los días y digo, uy, ¿qué hice ayer? Dios, pero no puedo vender nada. Desnacer. Pero no puedo vender bueno, nada. Bueno, dale, así. Una birra entonces, menos. Entonces, si vos te tomas una birra menos, puedes ¿qué es esta empanada que poner 1.500 pesos en mate. Sí, la verdad. Y no te mandas tantas cagadas. Es por ahí. O sea, para tomar menos, invertí en mate. Y eso hace que tu vida sea me mejor. Me gusta la vuelta. La idea no es que sacrifiques una cerveza. Muy buena. Estas son empanadas, viejo. ¿Son estas? La idea no es que sacrifiques una cerveza, sino que con el objetivo de ayudarte a vos mismo, aportes a mate para beber menos. Ese es un mensaje muy lindo. ¿Ves? Ese es un, como si manejas no bebas. Si aportas a mate no bebas. Es hermoso. No, aunque puede ser contraproducente. Bueno, no sé. No, es como... También como dejar de fumar. Fumate un pucho menos por día y... Pero vos no te salió hasta ahora. Mate. No. Bueno, quiero hacer una denuncia. Sí. Acá hay una larga historia de transmisiones en mate. Sí. Salimos campeones juntos, ¿te acordás? Fue un momento hermoso. Sí. Dimos los Oscars, etc. Perdimos los Oscars. Bueno. Perdimos los... etc. Y en cada transmisión que hubo... Sí. En todas estuvo Miguel. Cada vez que yo me ausente por el motivo que fuera, aún si ni siquiera yo ingresaba al baño, él me acusaba de ir a hacer caca. Sí. Llegaron las empanadas, ¿no? Sí. Él me acusaba de ir a hacer caca. Sí. Yo quiero decir acá abiertamente que si ustedes lo ven a Miguel ingresar por alguna de esas dos puertas a mi espalda, sí, él está yendo a hacer caca. Aún si no está yendo a hacer caca, está yendo a hacer caca. Sí. Es así. No. Les voy a tirar la dedo real. Si ingreso por la puerta que está al lado del estante, no estoy yendo a hacer caca porque esa puerta da este espacio, es para un pis. Pero si ingreso por la otra puerta, estoy yendo a hacer caca. Acá le estás complicando la heterosexualidad a uno. Lindo cumplido. Ok. A mí me la complica Dolores Fonsi, ¿está bien? A mí me la mote. Bueno, ahí tenés. Tengo que decirlo. Estás complicando la heterosexualidad a la gente. El razonamiento de la mezcla de la birra es mortal. Dos preguntas, ¿por qué...? Es el inventor de mate y dónde queda Costa del Tuyú, les dejo para un ladito. Bueno, Costa, gracias por el buen aporte. Como compramos como medio kilo con esas 5 lucas. ¿Medio kilo de qué? De helado. Costa del Tuyú queda en el Partido de la Costa. Sí. Y la otra pregunta es: ¿por qué Miguel es el inventor de mate? Porque lo inventé. Básicamente, no contestaba en un momento, cuando había que fundar un medio,
Fue y la senté a Ivana y le dije, mira, escuchame una cosa, piba. Vos tenés que fundar un medio con estas pibas que están acá, que son espectaculares. Yo tengo 7 años más que Miguel. Que son espectaculares, pero le falta un pene. Un pene le falta. Falta un pene. No van a tener suscriptores, sino, querida. Entonces, no soy una persona que pueda, porque no tengo ningún talento que pueda aportar. Entonces digo, bueno, voy a traer un pene que pueda aportar un talento a este lugar. Y ahí... traigo a Santiago Martínez Cartier, que si leen Picnic y Sideral sabrán que es una persona... Bárbara y espectacular. Es raro, él trajo un pene. Entonces traje un pene a Mate, aparte de que dije que se tenían que armarlo, les traje el pene que les hacía falta para tener un poco de autoridad, porque si no... Ahora somos mujeres completas. Claro. Gracias a ese pene. Así que bueno, gracias a Miguel y gracias a Santi. Existe este medio tan lindo. Hoy estamos desbarrancando un poco más que la semana pasada. Puede ser, chicos. Es lo que tenemos, es como está el mojo hoy. Y trajiste 3 penes, boludo, en un día. Así es. Me gustaría saludar al pene nuevo, si no te molesta, porque es la primera vez que viene esta transmisión. Dale. El pene nuevo. Cucumelo, como te dice mi hermana. El pene nuevo es rarísimo. Sos el pene nuevo, ¿podés creer? Sos el más joven además de los penes, así que sos el pene más nuevo. Sí, como un dildo nuevo que uno se compra. Ponele. Eso no, me da cosa que me reconozcan en la compra, así que por las dudas no compro nada. ¿No? Me da cosa que ganó este Sivana, la de los jeans. No, entonces prefiero... Le pediría, si tuviera que comprar, te digo, le pediría a Agustina que lo compre. Pero y a ella la retemas también. Pero no la tienen tanto con la cara, qué sé yo. ¿Vos decís que te reconocen? Si vos si vos compraras un vibrador para mí. Estás mirando a mis padres, Ivana. ¿Podemos hablar de otra cosa? Julio, te pasa nada. ¿Vos decís que te reconocerían en la tienda online? Es tu testaferra. No, o sea, podés ser mi testaferra para eso. Listo, quedamos. No digo nada, digo que sí. Nada. Bueno. Es mi testaferra, Agustina. Bien. No, yo te mando el link, te mando todo y vos lo comprás. Estoy muy contento de estar acá, la verdad. De estar frente a la gente de Mate por primera vez. Es una verga esta charla. Nah, yo me voy a reír. Es una emoción grande para mí. Chicos, tendríamos que haber hecho un ciclo de trasnoche, no esto. Faltan 20 minutos. No, 10, no faltan 10, 8 minutos. Por 8 eso para tenemos poco debate, tiempo, Paco, para hablar. Como tenés que lucirte. No, yo escribo el noticiero todos los lunes y los jueves con Agustina, con Viole, con Ivana. Algunos de vez en cuando comentan, Facu, qué buenos chistes de cine que haces, los chistes de películas, que es una pasión que tengo, cambiarle el nombre a las cosas. Para mi mamá es fanática de esa sección, fanática. Qué bueno. Ay, cómo me reí, no los entendía, yo no conozco todos esos libros, me dice. Bueno. Yo tampoco. Yo tuve que googlear el otro día para sumar uno. Pero bueno, gracias. Vengo de la cancha, vengo de la River. ¿A quién le ganaron? A Talleres. Es de Córdoba eso. Talleres de Córdoba. El que no es Belgrano. 1-0. Sí. 1-0. Bien. Hay algo lindo. ¿Cómo están con el triunfo de Boca? El pase a finales de la Libertadores, mal. Me pone ¿Vos, mal. ¿Vos hinchabas por Palmeiras? Me Obviamente mato. No, sí. Estás ¿Cómo loco, no, boludo. Nada. Estás despedido. No, boludo. Cualquier yo odio equipo, Boca. No. Odio Boca. Cualquier equipo argentino que gane, todo bien. Banfield, Racing, Talleres. Ahora Boca no. Huracán, por supuesto. Ahora Boca la no. La lepra. No, la lepra. El ciclón. El que sea. ¿Saben lo que me... Voy a ventilar una cosa. ¿Saben lo que me dijeron? ¿Cómo nos dicen a las chicas que hinchamos por Newell's? ¿Las globitas? No. No, por Newell's. Por Newell's. ¿Qué? Yo hincho ahora también por Newell's en segundo lugar. Ok. En segundo lugar. En segundo lugar hincho por Newell's. Si somos... Solo si somos hermosas. Como vos. Sí. Nos dicen... Nos dicen leprosuras. ¡Lindo! Hermoso. O sea, hoy se le dije a mi papá y me dijo, menos mal que no le dicen leprosarios. No, es que vendría a ser una mujer que tiene lepra y a pesar de eso es hermosa, ¿entendés? Sí, un poco así. un equipo como el ángel. Sí, además. Chicos, además. Ustedes entienden que es una cosa espiritual esto y que, ¿no ven un eje entre Newell's y Huracán? Yo lo veo. Equipo chico, sí. Decirle como quieras. Ser de River, ser de River es facilísimo, chicos. Perdón, cualquiera es de River. Cualquiera es de River. Obviamente. No hay algo más fácil que ser de River. Es muy fácil ser de Boca o de River. Es muy fácil, hermano. Hay que aguantar después los trapos. Pero también la presión de ser un equipo tan grande. A vos te voy a pasar con tu carrera, Ivana, por ejemplo. Tu carrera es tan importante, tan grande. Me imagino que todos los días te levantás y decís, uff. Soy realmente grande. Soy Ivana Sherman es grande. No. Yo tengo que ir a Gelatina y decir, este jingle, no sé qué cosa. Yo la verdad me levanto todos los días. Todo lo contrario, pero bueno. Bueno, está bien. Pero me levanto, que ya es algo. Sí. Me sí. levanto. Pasa algo lindo en la cancha que lo descubrí el domingo pasado, no, el otro.
que cuando en la popular, sobre todo, te tienen que pedir permiso, utilizan una metonimia, que es permiso, River. O sea, toman la parte por el todo, como somos todos de River, te dicen, no te dicen Carlos. Vos sos tu club. Claro, como a mí no me dicen Facundo, porque no saben cómo me llamo, entonces me dicen, permiso, River. Adelante, River. Que se tiene que mover, son todos River. Porque más o menos te tocan, o sea. Ah, te tocan. Claro. Es buenísimo, es buenísimo. Es muy divertido. Qué asco que te toquen en la cancha igual. Está lindo eso. Gente con las manos sucias. Iván, hacete central. Eso me dijo Subus ayer. Y le dije, Subus, tengo una noticia para darte. Ahora soy también de Newell's. Pero pará, ¿eso de dónde vino? O sea, surgió... Me regalaron una camiseta, una cosa lleva a la otra. ¿Te sentí? ¿Algún chico de eso? No te puedo decir. Me regalaron una camiseta, una cosa lleva a la otra. ¿Por y ahora soy... De Messi ahora? Porque vos, ¿qué? Siempre con Messi tuviste un reparo, digamos. No, todo bien, con Messi la mejor. Pero ahora debería ser un poco más sentido. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones, con Messi la mejor. No, yo no sé si lo quiero mucho, pero todo bien con Messi. ¿Tenés problemas con Messi vos? No, cero problemas. Solo no soy, no me despierta una emoción, pero todo bien. ¿Y quién decís te despierta una emoción de futbolista, por ejemplo? No, nadie. ¿Cócaro? No, es un muerto. No, ¿y cuál es bueno de Huracán? No sé. No, sí, Cócaro es bueno, se supone, pero... pero no, nada. Bueno, así estamos, ¿no? Peleando el final de tabla. Tenés la historia de René Houseman, por ejemplo, ¿no? De poco, Huracán. Poco. Sé que es grande. Léelo. Pero la verdad es que hay una biografía de él muy buena. Me importan tirando a poco los futbolistas, okay. En general. Pero tienen buenas historias, más allá de como jugadores de fútbol. Houseman, por ejemplo, era borracho, sí. Salió de la villa. Sí. A veces no iba a jugar porque se iba a jugar con los amigos en la villa. Diego jugó a Newell, sí, por eso. La camiseta es esa, la de Maradona, la que tengo. Ah, la que son, una réplica, la que usó. ¿Y cómo sí. No voy a ser de Newell? Bueno, ¿entendés? Mira, y son los mismos colores que tu gorra también. Sí, que es de podrías amor. Pasar por Newell's. Sí. Por leproso. Bueno, fútbol, chicos. La verdad, estar acá, adelante de esta cámara. Para, yo quería hablar un segundo del debate. ¿Te perdiste el primer debate con Mate? ¿Tuviste FOMO o no? Sí, obviamente. Muy bien, sí. La respuesta la ensayaste sí. Bien. Aunque sea sí. Mentira, no, vos no, seguís no. Por ahí. Tuve FOMO, trabajé para mi otro trabajo. Ni me hables de esos. Y la verdad que quería venir acá. Quería estar con ustedes y quería ser parte de... Hay que ver qué hacemos con las elecciones. También, ahí vamos a tener otra puja. Sí, sí. Ahí vamos a tener otra puja. Sí, y me quieren de todos lados, Ivana. Ya lo sé, es terrible, es me desespera. Me desespera porque no tengo con qué retenerte. Che, me encanta esta mesa, la gente no la ve. Pero... y es mi escritorio tuneado con calco zoom, un escritorio noventista. Hermoso. Tuneado todo con calco zoom. Hermoso. ¿Cómo la bueno, ves para el debate, Ivana? ¿Quién va a ganar? Para mí hoy gana Milei. ¿Otra vez? No, otra vez no, el otro día no ganó Milei. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Para mí ganó Miriam el otro día. No. Se muere, para mí fue la mejor. Fue la mejor, pero pará. Que gane el debate significa no se traducen votos, digamos. ¿O sí? No. No. Es okay. Quien debatió mejor. O sea, es como un amistoso. Obviamente que va a ganar Miriam, que es la única que sabe hablar, básicamente, de los cuatro. Obviamente. Bueno, Schiaretti habla en cordobés. No lo describí de esa forma. No se le entiende nada. Y no, bueno, yo espero que Pato por lo menos pueda elucubrar una frase. Eso me gustaría a mí. Eso estaría bueno. Capaz hoy que no está recuperada, pero a Fantino fue recuperada y tampoco pudo. Que le den alguito, un tiki, dale, un poco. Viste que lo de Fantino dijo, no, y hoy me dieron corticoide, no sé por qué no me la dieron ayer. Como una conspiranoia con los médicos clínicos también, viste. Como era, tipo... estaban conspirando por mi ley. Contra mí. Eran libertarios los médicos. Sí. Mirá, fíjate que están todos hablando sobre Schiaretti. Así que para mí quizás él ganó el debate. Lo de Juan están todos esperando. Sí. O sea, fue medio memético en algún punto, sí. Pero creo que la búsqueda... la mayor búsqueda en Google de ese día fue quién es Juan Schiaretti, por ejemplo. Ese sí, día. Obvio. O sea, le fue re bien, le sirvió. Porque nadie lo conocía y sí. El médico de Michael Jackson. Al final la transmisión es cuatro chabones hablando de fútbol. Hay solo tres chabones acá, chicos. Sí. Y Santi de fútbol no habla mucho. ¿Y vos sos el cuarto chabón? Yo no soy ningún chabón. Yo soy una quemera leprosura, nada más. Perdón por sentir una emoción por mis equipos de fútbol, mis lugares de pertenencia. Está perfecto. Son los dos equipos que tengo camiseta. ¿Por qué este tiene una camiseta de River y por qué tiene los...? No, loco, ¿no? Estén no. Cuestionando a la gente, así. No, somos... Acá todos los que estamos nos queremos. Y ustedes quieren a todos los que están acá porque lo digo yo. Sí. Si no, se van a ver otro stream, hermano. ¿Quién los obliga? Y aparte... Se van a ver otro stream, ponen la tele y lo miran directo de ahí. No conseguimos. Acá no critican no a mis amigos. No conseguimos movida para pegar hoy. Pero que se hagan ortear. Hoy será otra gran noche de Juan Gobernador, mi patria por Córdoba. Acaba de llegar un mensaje de Instagram. Me acaba de llegar un mensaje de Instagram que dice, ¿cómo hago para tirarles unos mangos? Te lo juro. ¿Cómo hacen para tirarnos unos mangos? ¿Querés informar? Que nunca mangueaste vos. No, informamos. No, nunca mangueaste vos. No, informamos. Lo tenés ahí, mirá. Hacé un aporte. Mentira. Hacé un aporte en Somos Matear
No, somosmate.ar. Empieza. Para que... Somosmate.ar. Sí, es ahora porque empieza, mientras explica las charlas. Bueno, puedes volver a tu lugar si querés. La pregunta era, ¿tienen cafecito? Así les tiro los... No, cafecito no. Es somosmate.ar. Ahí ponen la plata. Dori, ¿cómo hago yo para escuchar el debate? Ponelo en YouTube, en tu YouTube. Ok. Anotado. Anotado, anotado. Ya mismo. Pero espérate, ahí se escucha. De la Facultad de Derecho. Muy poco se escucha. De la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches. Mariana Verón y Marcelo Bonelli. Qué buena dupla. En este debate de los... Confirmen si se escucha bien, se acopla. Confirmen ahora que están con las boludeces, así sabemos que estamos bien, porfa. Recuerden que si hay balotaje, habrá un tercer debate aquí también en la Facultad de Derecho. Subile un poco, piden por acá, Dori. Buenos Aires, el 12 de noviembre. El debate presidencial... Ahí el lindo fue hacer caca, confirman. Argentina. Además... Es un derecho de los ciudadanos para escuchar la propuesta de los candidatos. Capaz es una caca mágica y por listo. Eso, en el año 2016 se aprobó la ley 27.337, que establece la obligación del debate presidencial. Yo antes de empezar, chicos, hoy no interrumpimos el debate. Los candidatos que no se presenten a debatir serán sancionados con la cancelación de la propaganda electoral en los medios de comunicación. El debate ha sido organizado y la autoridad máxima, la Cámara Nacional Electoral. La parte de la propuesta televisiva la realizó CAPIT, la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión. La televisión pública distribuye la señal a todos los canales del país que la quieran tomar y también va a estar disponible por streaming. Y ustedes van a ver ahora en pantalla un código QR, lo pueden escanear y de esa manera acceder al canal especial de YouTube que tiene intérpretes en lengua de señas. En el mismo tamaño que en minutos nada más tendrán aquí los candidatos y las candidatas. Bien, muy bien. Y queremos decirle lo siguiente, que todo lo que ocurre acá ha sido sorteado, fue un sorteo público. O sea, el ingreso de los candidatos, la ubicación en los atriles, el orden de exposición de los candidatos y los temas. El primer tema es los conductores de acá con Mariana vamos a tener el objetivo de presentar los temas y también dar el orden de la palabra. Y también toda la dinámica de este debate fue consensuada por los candidatos y las candidatas. Por eso ahora los invitamos a compartir este video para que ustedes también conozcan. Chicos, por favor, cuáles son las reglas de ¿Le este dan un debate like a este video 2023? Ahora que estamos, somos todos los que estamos. Reglas del debate 2023. Y vemos juntos el debate. La dinámica de los debates presidenciales 2023 funciona del siguiente modo. En el comienzo, los candidatos y candidatas tendrán cinco un minuto se libre los primeros 10 para segundos, su presentación. Ojalá. Cada debate tendrá tres ejes temáticos donde contarán con dos minutos para desarrollar sus propuestas. Uno de estos ejes temáticos fue elegido a través de la participación ciudadana. Si alguien se siente aludido por lo que se dijo durante alguna de las exposiciones, tendrá cinco oportunidades para pedir el derecho a réplica. La duración será de 45 segundos y se usará solo en los ejes temáticos. Los candidatos y candidatas podrán hacer una pregunta a cada uno de los que se encuentra en el escenario. Tendrán 15 segundos para formular la pregunta y 45 segundos para dar la respuesta. Todos y todas preguntan y todos y todas responden. Un saludo a los novios de Santiago del Estero. Cada candidato y candidata tendrá un minuto libre para finalizar su participación. La distribución de los atriles y el orden de exposición fueron definidos por sorteo. Bien, es el momento ahora de presentar vamos a los protagonistas de esta noche. Gracias, por eso vamos a invitar al escenario a los candidatos y candidatas que se van a presentar el 22 de octubre. Adelante, candidatos presidenciales. Bienvenidos, candidatos y candidatas. Esperamos tener todos un gran debate. Sí, es hermosa, Mariana. Bueno, y para el público que está presenciando es la señora de el debate mi amigo, te pido, le queremos decir que a partir de este momento tienen que estar en silencio, no pueden aplaudir, no pueden gritar, no pueden dirigirse a cada uno de los candidatos. Y además, durante todo el desarrollo del debate, tienen que permanecer sentados. Y a ustedes, candidatas y candidatos, les recordamos que esos papeles que tienen en los atriles no los pueden mostrar tal cual lo acordaron con anterioridad. Bien, y como se acordó y como se sorteó, vamos a empezar con el primer bloque. El primer bloque es una presentación de cada uno de ustedes y de acuerdo al sorteo le toca a usted, Javier Milei. En primer lugar,
mi solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defender su territorio de los terroristas. Pero, yendo al caso argentino, lo primero que quiero expresar es que el país está al borde de la peor crisis de su historia. El desequilibrio monetario y el desequilibrio fiscal es peor que el que teníamos previo a la crisis del 75 de Rodrigazo. La relación del EBAX, del IX contra base monetaria, hoy es peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Es más, hoy la inflación viaja al 120%, anualizada al 330, en alimentos al 470 y 700 en mayorista. Es decir, estamos al borde de una hiperinflación, con el agravante de que los indicadores sociales son peores que los que tenemos en el 2001. Por lo tanto, esto no se arregla con palabras bonitas ni con buenos modales. Esto se arregla con medidas contundentes que solo propone La Libertad Avanza. Muchas gracias. Gracias, Javier Milei. Tiene la palabra ahora Patricia Bullrich. Mi solidaridad con el pueblo de Israel en este momento triste del ataque de Hamas, terrorismo de Hamas. Estas dos semanas hemos visto lo más brutal de la corrupción kirchnerista. Los yates de Insaurralde son como el punto máximo. Confirmado, no puede hablar. Vemos a los argentinos que no pueden pagar las cuentas, no pueden pagar y llegar a fin de mes. Para cambiar hay un solo camino. Ese camino es terminar con los Insaurraldes y las mafias que azotan a nuestro país. Hay que ganar esta elección y sacar de raíz estas mafias de la Argentina. Massa no puede, porque es parte, es uno más de ellos. Y Milei se ha asociado hace pocos días con ellos también. Somos la única fuerza política con capacidad, decisión, con equipos, con la capacidad para cambiar este país de una vez y para siempre. Para eso necesitamos algo fundamental, el voto de ustedes. Gracias, Patricia Bullrich. Su minuto, Juan Schiaretti. Reitero mi solidaridad con el pueblo de Israel por el ataque sufrido. Argentina vive el desastre económico que han hecho los últimos gobiernos nacionales de la grieta. Hay más exclusión social, más inseguridad. Ha caído el salario en un 15% estos 12 años y no hay cómo conseguir vivienda. Y además de eso, dejan de lado a las provincias y se profundiza la falta de federalismo. La dejan sola a las provincias en el combate al narcotráfico. Y llegamos a la barbaridad de que la Patagonia, que produce el petróleo, el gasoil, cuesta más caro que aquí, en la ciudad de Buenos Aires. Y grandes obras que hacen un desarrollo armónico, como el corredor bioceánico de la hidrovía Paraguay-Paraná al Pacífico, hace 20 años que lo esperamos, y eso arrincona al NOA contra la cordillera de los Andes. Y tampoco se ha hecho el gasoducto hacia Alnea. Esas son las cosas que hay que cambiar para tener un país normal. Gracias, Juan Schiaretti. Es el turno ahora de Sergio Massa. Muy buenas noches a todas y a todas. Primero, gracias a los que el domingo pasado nos acompañaron en el debate. Y gracias también a los que desde su casa este domingo eligen acompañarnos. Quiero dejar sentada mi solidaridad con todas las víctimas de un ataque terrorista brutal que hoy enluta al mundo. Pero también quiero aprovechar para contarte que hoy es un día muy importante. Hoy venimos acá a contarte qué vamos a hacer con la seguridad, con la justicia, con el cuidado del medio ambiente, con nuestras pymes, con el trabajo, con la producción argentina. Hoy venimos acá a contarte cómo va a ser la Argentina desde el 10 de diciembre. No vengo ni con chicanas, ni vengo a pelear. Vengo a proponer qué es lo que necesitan los argentinos. Quiero decirte que si desde el 10 de diciembre Dios y tu voto me dan la responsabilidad de gobernar, Argentina va a tener un gobierno de unidad nacional. Gracias, candidato Sergio Massa. Su minuto, Miriam Bregman. Buenas noches. Quiero agradecer el apoyo que recibimos estos días porque muestra que somos muchas, que somos muchos, los que no nos resignamos a que la grave crisis que vive el país la paguen nuevamente las grandes mayorías. Los que no queremos más corruptelas ni privilegios de políticos y jueces. Las coaliciones que vienen gobernando están estalladas. Otros aparecen como lo nuevo, pero son la vieja derecha, solo que un poco despeinada. Es hora de poner en pie una nueva fuerza política,
de izquierda, de la clase trabajadora, que una a los de abajo y que pelee porque gobiernen los que nunca gobernaron, los trabajadores y las trabajadoras. Y una cosa más, nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino. Muchas gracias. Gracias, Miriam Breckman. Terminamos entonces el momento de las presentaciones y vamos a comenzar con el debate del primero de los ejes temáticos. Sí, primero le queremos decir que los temas fueron propuestos por el Consejo Asesor de la Cámara Nacional Electoral y que fueron consensuados por los representantes de cada uno de los candidatos. Y según el reglamento, el contenido del debate debe estar centrado en qué harán y cómo llevarán adelante sus propuestas. Y a partir de ahora, dentro de cuando entremos en los ejes temáticos, empieza a regir el sistema de derecho a réplica que van a poder utilizar los candidatos si se ven aludidos por la exposición de otro candidato. Es importante aclarar que no se va a interrumpir ninguna exposición, pero mediante un mecanismo automatizado, cada candidato va a poder pedir su derecho a réplica tocando un botón con luz que tienen en el atril que solo verá el candidato o la candidata solicitante. Y el orden de la solicitud va a quedar registrado en forma automática y nosotros con Mariana vamos a dar, precisamente vamos a hacer cumplir ese registro. La duración del derecho a réplica será de 45 segundos y lo podrán usar en 5 oportunidades, siempre durante el desarrollo de los 3 ejes temáticos. Y nos vamos a meter en el primer tema que bueno, se eligió por el asesoramiento del comité asesor, por también el sorteo. El primer tema es un tema clave del tema de la seguridad. Son 2 minutos de exposición y comienza Patricia Burrich. Como ministra de Seguridad, ustedes saben que yo los protegí. Y lo llevo en el corazón. Llevo en el corazón porque me enfrenté a cada una de las mafias, narcotraficantes, criminales, que le sacan la vida a la gente. Entre nosotros, las cosas están muy claras. Nosotros sabemos a quién defender. Ellos liberan presos. Y hoy les dan a los presos internet y celulares en las cárceles. Por eso la gente tiene miedo, porque sabe que los presos andan sueltos, los largan como si no pasara nada. Por eso nosotros tenemos las cosas bien en clara, defendemos a los ciudadanos, no como el kirchnerismo que defiende a los delincuentes. Mi ley quiere liberar las armas y con las armas liberadas, ¿saben dónde cae? En manos de los delincuentes, de los narcotraficantes. A mí no me tiembla el pulso. Yo voy a entrar a Rosario con toda la fuerza y a todos los territorios que están tomados por el narcotráfico. Con las fuerzas provinciales, las fuerzas federales y si hace falta las Fuerzas Armadas Argentinas. Voy a cambiar el código de imputabilidad de los menores a los 14 años, el código penal, para que nunca más un violador, un asesino, pueda andar por la calle con tranquilidad. Van a purgar sus penas como la tienen que purgar. Acá me acompaña hoy Chocobar. Acá en la Argentina se vive el mundo al revés. Chocobar defendió a un ciudadano. Le metieron 9 puñaladas. Imagínense lo que son 9 puñaladas. Y sin embargo, lo querían mandar los kirchneristas a la cárcel para toda la vida. Sin embargo, él defendió lo que hay que defender. Defendió a la ciudadanía. Ese es el mundo que nosotros defendemos. Por eso el orden va a ser nuestro principal fundamento en esta política de seguridad. Nosotros defendemos a los ciudadanos y la tenemos muy clara. Los ciudadanos con nosotros, los delincuentes con aquellos que liberan delincuentes y el que las hace, las paga. Bien, muy bien. Sus 2 minutos, Patricia Burrich. Hubo 3 derechos a réplica. 4 me avisan ahora. Sergio Massa. O sea, los 4 derechos a réplica son en este orden. Miriam Breckman, Juan Schiaretti, Javier Milei y Sergio Massa, que se incluyó en el último segundo. Miriam Breckman, su derecho a réplica. Patricia Bullrich, usted y todos los que promueven la mano dura fracasaron. Pero no nos podemos meter tanto. En una década incrementaron en un 97% la población carcelaria. Aumentaron todas las leyes generando una verdadera inflación penal. ¿Y qué tienen para mostrar? Porque cuando era ministra su orgullo era sacarse fotos en un secuestro de 25 porros. Literal. Ahora la escucho cada tanto que vuelve con bajar la edad de imputabilidad. Me gustaría que nos cuente hasta dónde. ¿Hasta los 12? ¿Se acuerdan? ¿Hasta los 10? ¿Hasta el jardín de infantes?
Y le quiero aclarar, Bullrich, que estamos en una elección donde se elige presidente, no jefe del servicio penitenciario. Gracias. No des ideas. Gracias, Miriam Bregman. No se sumó nadie hasta ahora, entonces le toca a Juan Schiaretti. Los últimos gobiernos, los kirchneristas y los de Cambiemos, dejaron solo a las provincias en la lucha contra el narcotráfico. Hicieron la ley de federalización del narcomenudeo. 8 provincias adherimos. ¿Y saben qué? La ley decía que nos tenían que enviar recursos. No nos llegó ni un peso desde el año 2005, del 2012, cuando adherimos. Y nosotros creamos igual la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que es una fuerza de élite y no depende del poder político en Córdoba, sino del fiscal general. Y la otra provincia tampoco recibieron. Pero no importa que no nos hayan mandado los fondos, porque nosotros vamos a pelear con uñas y dientes contra el narcotráfico. Lo que importa es que el gobierno nacional está ausente de esa pelea. Gracias, Juan Schiaretti. El derecho a réplica de Javier Milei. Señora Bullrich, lamento que de la misma manera que el debate anterior, usted mienta sobre las cosas que yo digo. Antes lo hizo con la pandemia, ahora lo hace con el tema de armas. Te cuento, por si no lo entendió, yo sé que usted tiene gente que deforma mis mensajes. Nosotros lo que decimos es, hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla. Porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no. Pero además también me gustaría saber, digamos, usted habló, por ejemplo, de eliminar leyes por DNU o de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿Qué quiere? ¿Que esto sea una dictadura? Bien, gracias Javier Milei. El derecho a réplica entonces de Sergio Massa. Yo creo que es muy importante que quienes venimos acá... Mirá quién habla de llevarse puestas garantías constitucionales. Y los datos desmienten las mentiras. En el año 2019, en la Argentina, se liberaron 16.000 presos. En el año 2020, se liberaron 9.000. Con lo cual, quien debe explicar la liberación de presos es quien era ministra de Seguridad en ese entonces. Pero hay algo mucho más grave. ¿Quién eliminó los inhibidores en las cárceles de Santa Fe? En el año 2017, invito a que los argentinos chequeen en Google, lo eliminó la señora Patricia Bullrich. De manera tal que un programa de seguridad debe partir por los candidatos comprometiéndose a la verdad. Gracias, Sergio Massa. Retomamos entonces los 2 minutos de exposición. Por el orden del sorteo, le toca a Juan Schiaretti. La inseguridad es hija de la exclusión social que aumenta día a día en Argentina. Pero eso no es una excusa para no combatir con toda la fuerza la delincuencia. Hay que acabar con la puerta giratoria en los juzgados. Y esto significa modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. Hay que cambiar también la Ley Penal Juvenil, porque la que hay vigente es de la última dictadura genocida. Y hay que hacerlo conforme las recomendaciones de la ONU y del UNICEF. Y hay que pelear en serio contra el narcotráfico. El narcotráfico lo combate en todo el mundo, el gobierno nacional. Y acá miran para el costado. Argentina no produce droga, pero tenemos una frontera que es un colador. Por lo tanto, hay que cuidar la frontera y deben participar las Fuerzas Armadas. Hay que hacer la radarización en serio y hay que implementar en Argentina, como tienen los países hermanos y vecinos, la ley de derribo para aquellas aeronaves no identificadas que no acaten las indicaciones de los pilotos de Fuerza Aérea. Hay que crear también una Fuerza Federal Antinarcotráfico que tenga al menos 15.000 efectivos, que no dependa del poder político, sino de la Procuraduría General de la Nación y que esté distribuida en todas las provincias y en la capital federal. Hay que también tener cárceles de máxima seguridad para que no puedan los narcotraficantes poder conducir su organización desde la cárcel y avanzar en el cuidado y en la investigación del lavado de activos, porque eso es lo que le da el imperio económico a los narcotraficantes. Si actuamos combatiendo con toda nuestra fuerza el narcotráfico, si actuamos cambiando y terminando con la puerta giratoria y acabando con que los usen a los adolescentes, los mayores, para hacer los robos pirañas y otros delitos, vamos a avanzar y mucho contra la inseguridad.
Bien, gracias Juan Schiaretti. Nadie pidió derecho a réplica. Seguimos con el tema seguridad. Y de acuerdo al orden, le toca a Sergio Massa sus 2 minutos. Tengo la decisión de transformar la Argentina en un país seguro. Y el tema de la lucha contra la inseguridad lo voy a tomar como presidente desde el primer día. Lo voy a hacer sobre tres ejes muy claros. El primero, la prevención. Ya lo hice en Tigre, mi ciudad. Bajé 80% el robo automotor, que es el delito que nadie deja de denunciar. Cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo, botón de pánico en cada celular para cada una de las ciudades de la Argentina de más de 50.000 habitantes, financiada desde el Estado Nacional. Pero además vamos a encarar como segundo eje la lucha de política contra el crimen. Y en ese sentido vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada una de las 4 fuerzas federales. Sí, un FBI argentino, instalado en Central Córdoba, el edificio de Rosario, que va a permitir que trabajemos sobre 3 crímenes que son transnacionales: corrupción, narcotráfico y además la trata de personas. Tenemos el objetivo de que lo recaudado por la justicia y ese organismo vuelva a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, pero también de la justicia, y una parte vaya a los clubes de barrio por la tarea social que realizan. Por último, el tercer eje. Tenemos que animarnos a exigirle cuentas también a la justicia. No puede ser que un juicio por indemnización demore 5 años, que una adopción demore 7 años y que una excarcelación o una orden de allanamiento demore 7, 10 o 15 días. Claramente vamos a medir con un cambio en la ley el funcionamiento de los jueces para que también ellos tengan que rendir cuentas frente a la sociedad. Gracias, Sergio Massa. Hubo un pedido de derecho a réplica a cargo de Patricia Bullrich, así que su derecho a réplica, Patricia Bullrich. Massa, hace 4 años que estás en el gobierno. No hables de Tigre, parece una vergüenza que hables de Tigre cuando hace 4 años que estás con el gobierno que aumentó los homicidios el 70% en Rosario, dejó liberados a todos los narcotraficantes, generó la peor crisis de seguridad que tenemos en la Argentina. ¿Tus números quién te los da? Insaurralde, que te dijo que vale 500 pesos el bote que se compró, el yate que se compró. No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos y son delincuentes. Hoy, sí, vos defendiste a Escapolán, un fiscal del narcotráfico. Lo defendiste así, de cara. Entonces, no hables de seguridad porque no tenés autoridad moral para hacerlo. Gracias, sus 45 segundos terminaron. Pidió derecho a réplica sobre los dichos de Patricia Bullrich, Sergio Massa. Sergio Massa. Yo quiero contarles que Tigre se transformó en 6 años en la ciudad más segura del conurbano, pero que además vinieron de distintos lugares del mundo a copiar el modelo que habíamos desarrollado. Móviles controlados satelitalmente para que los patrulleros no duerman en las estaciones de servicio. Cámaras en todas las esquinas de los barrios y además el botón de pánico en el celular de cada ciudadano. Yo no hablo de acusaciones falsas. Y respecto de Insaurralde, cometió un hecho gravísimo. Le pedí la renuncia al cargo, le pedí la renuncia a la candidatura y no todos somos lo mismo, Patricia. Vos nunca pediste la renuncia de Milman. Gracias, Sergio Massa. Es el turno ahora de los 2 minutos de exposición sobre seguridad de Miriam Breckman. Gracias. La derecha siempre dice que a la izquierda no le gusta hablar de inseguridad, cuando somos nosotros los que vivimos en un barrio como cualquiera. Lo que no nos gusta es hacer demagogia punitiva como hacen ellos, porque el gran delito se organiza desde arriba. Y eso implica hablar de las complicidades en sectores de las fuerzas de seguridad, políticos y judiciales. Por ejemplo, no hay posibilidad de que existan redes de trata si no hay complicidad con quienes manejan la frontera. Por eso me parece también muy importante pensar cómo llegamos hasta acá. Desde la ley de entidades financieras de la dictadura que ablandó todos los controles hasta la actualidad, se fue dictando todo el andamiaje jurídico que facilita el lavado del dinero sucio.
llegamos al extremo de lo que se votó en el Congreso, la Ley de Sociedades por Acciones Simplificada, votada por todos durante el gobierno de Macri, incluido el bloque de Schiaretti. Cuando se discutió esta ley, nosotros le dijimos que no era para ayudar a los emprendedores, como decían, que le estaban dando un paraíso a los narcos. Y es lo que pasó. Ahora lo reconocen todos. Durante los 90, con la privatización de puertos, aeropuertos, hidrovía, también facilitaron la infraestructura para que entren y salgan los cargamentos de droga. Por eso hay que nacionalizar los puertos bajo control de los trabajadores y derogar toda esa legislación que permite el blanqueo y el lavado. Mirá, el que te muestre los problemas de seguridad como un hecho aislado, te está mintiendo. Como me decía Darío, un joven de Rosario, nos ofrecen más como soldaditos de la droga que en la fábrica metalúrgica en la que trabajo. Solo hay salida si cuestionamos las condiciones estructurales de este sistema y garantizamos trabajo, educación, cultura para la juventud. Muchas gracias. Bien, gracias. Le quedan 10 segundos, no sé si lo quiero aprovechar. Está bien. Bueno, bárbaro. Bueno, de acuerdo al orden del debate y el sorteo, los dos minutos, no hubo derecho a réplica, entonces seguimos con el tema seguridad, le toca a Javier Milei. Salvo en el caso del anarquismo, todos los arreglos institucionales contemplan la existencia del Estado, donde éste se ocupa de seguridad y justicia. En Argentina, culpa de la casta política, el Estado también falla en esta materia y el país es un baño de sangre. Este desastre es culpa de haber abrazado las ideas del doctor Zaffaroni, que en los últimos 20 años ha causado un verdadero desastre en este país, porque básicamente cambia el rol entre víctima y victimario, haciendo que los delincuentes sean tratados como las víctimas cuando en realidad son los que tienen que estar encerrados. Estas ideas, cuando las propuso Zaffaroni, no eran nuevas. Ya se habían impulsado en las 60 en Nueva York. Y también 20 años después era un desastre. Afortunadamente, desde el análisis económico, Cary Becker, en un artículo de 1968 que se llama Crimen y Castigo, dio solución a esto. Lo enfocó como una actividad, ¿sí?, que genera resultados. Y así, cuando los beneficios aumentan, esa actividad se expande. Al ponerlo en estos términos, no solo es importante el rol de la seguridad, sino que se vuelve fundamental el rol de la justicia en hacer efectivos los castigos. Es decir, que sea costoso ser delincuente. En este sentido, para que esto empiece a funcionar nuevamente como corresponde en Argentina, nosotros proponemos hacer una reforma de la Ley de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, modificar el sistema carcelario, modificar el Código Penal, procesal y en un contexto de reforma del sistema judicial para que sea verdaderamente independiente y que los delincuentes tengan que pagar. Porque en la Argentina liberal lo que la van a pasar mal y van a tener miedo son los delincuentes. Su tiempo, Javier Milei. Gracias. Hubo dos pedidos de derecho a réplica. Primero Patricia Bullrich, segundo Juan Schiaretti. Así que su derecho a réplica, Patricia Bullrich. Milei, mirá tu plataforma, artículo 17, desregulación y liberación de armas. Así que, si no, cambiala. Pero si cambiás la plataforma es porque no estabas convencido. A las mamás y a los papás, les digo que si se liberan las armas, van a estar en manos de los monos. Las armas van a terminar masacrando chicos en las escuelas. Esa es la realidad. Y además, si liberás la venta de órganos, hoy el 10% de la venta de órganos ilegales en el mundo es trata de personas. Secuestran a chicos, tratan a personas y venden órganos. Esta es la realidad. Hoy Interpol ha planteado un informe muy clarito. La venta de órganos es uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal. Y eso es lo que vos proponés. Bien, queremos aclarar que Javier Milei pidió derecho a réplica de los dichos de Patricia, pero seguimos en el orden. Entonces, Juan Schiaretti. No veo que se haya hablado acá del combate al narcotráfico en un punto que es central para evitar que los narcos se hagan dueños de las barriadas populares de las grandes ciudades. Sí lo he visto aplicar en Medellín y lo aplicamos en Córdoba. ¿Qué son los consejos de seguridad barriales? ¿Qué es lo que ellos representan? La participación de centros vecinales, clubes de barrio, centros de jubilados, escuelas, comerciantes, todos, junto a la policía, el gobierno provincial,
y al gobierno municipal para generar un entramado social que impida que los narcos se hagan dueños de la barriada popular. Lo estamos haciendo en Córdoba y quiero que lo hagamos en toda nuestra patria argentina. Bien, gracias Schiaretti. Ahora le toca el turno a Javier Milei y su derecho a réplica. Señora Bullrich, no solo que vive aferrada a las mentiras que le arma su equipo de campaña, muestra una falta de flexibilidad impresionante. Le acabo de contar segundos atrás que lo que nosotros proponemos es que se respete la ley de armas que existe, tal como existe, y no como actúa hoy, llena de restricciones que lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Pero parece que está muy seteada. Por favor, suéltese un poquito. Y lo otro, la venta de órganos. Tampoco proponemos la venta de órganos. Lo que nosotros decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes, y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción. ¿O acaso a usted le gusta la corrupción? Bien, cerramos entonces el eje temático de la seguridad y ahora pasamos al segundo bloque temático. Antes de pasar al segundo bloque temático, vamos a ver los pedidos de réplica de cada uno de los candidatos. Lo vamos a mostrar en pantalla. O sea, ¿es un mercado significativo eso? Ahí tenemos dos Schiaretti, dos Patricia Bullrich, dos Javier Milei, uno Miriam Bregman, dos Sergio Massa. Chicos, yo tengo recuerden un que poco cada de candidato tiene por un lado en lo que escucho, así que bueno, por eso comento poco. Los estoy leyendo en el chat, obviamente. De acuerdo al sorteo, a lo propuesto por el comité asesor. A lo mucho apoyo a Miriam Bregman y muy poco apoyo a Milei. Y si lo esperable, entre materos, viejos. Suscríbanse al canal, dejen un like a este video. De acuerdo al sorteo público. Juan Schiaretti tiene, arranca con sus 2 minutos. Para que haya trabajo y producción, tiene que haber inversión. Y Argentina tiene una tasa de inversión menor que el promedio de América Latina. Para que haya inversión, tiene que haber estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y no atacar a los inversores como hace el kirchnerismo. Además, tenemos que tener una estructura impositiva que no castiga la producción. Hay que eliminar las retenciones a las exportaciones del campo y el complejo agroindustrial. Y hay que sustituir impuesto distorsivo como ingreso bruto por un impuesto a la última venta o un IVA provincial como tiene Brasil. Hay que ayudar a las pymes que son las generadoras de empleo para que generen más empleo. Y esto significa acabar con la industria del juicio y poner en marcha el fondo de garantía por tiempo de trabajo, como existe en la industria de la construcción o todos los empleos de Brasil, y bajarle las cargas sociales a las pymes. Y ese fondo tiene que regir para los nuevos empleos. De la misma manera, hay que transformar los programas sociales en empleo genuino. Y esto significa entrenar nuevamente a quienes reciben los programas sociales y permitirles que al menos durante 5 años lleven sus beneficios cuando son ocupados por la economía formal. Y bajarle las cargas sociales a quienes le dan trabajo a las pymes. Y además, a los jóvenes, yo propongo lo que hicimos en Córdoba, extenderlo en todo el país. Es el programa Primer Paso, que significa que puedan hacer prácticas rentadas en las empresas privadas, poniendo recursos, el Estado y los empresarios. Eso permitió que 200.000 jóvenes hicieran su práctica en las empresas privadas y muchos de ellos hoy son gerentes. Además de esto, propongo que la promoción a las pymes para la industria se dé en función de los costos y no en función de la inversión. Hay que bajarle la energía y hay que darle subsidio a la mano de obra como hacemos en nuestra provincia de Córdoba. Gracias, Juan Schiaretti. Le recordamos a los candidatos y candidatas tener cuidado cuando van a pedir su derecho a réplica para que no haya problemas después al tocar sin querer y arrepentirse. Bien, seguimos entonces con la exposición sobre trabajo y producción. Hay una encuesta, ahí la pongo en YouTube. Creemos en una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan. Y tomamos la decisión de poner en el trabajo uno de los ejes centrales de los próximos 4 años. Hemos planteado y estamos planteando una mejora en el ingreso desde 2 lugares. Obviamente la paritaria libre, pero además la reducción de impuestos. Ya hay 16 millones y medio de argentinos que reciben la devolución del IVA. Y obviamente terminamos con la mentira del impuesto a las ganancias sobre el salario. Y más de 2 millones de argentinos ya no tienen esa preocupación. Lo hicimos hace algunas semanas. Pero creemos que además hay que seguir haciendo.
Y en ese sentido es clave hablarle a las personas con discapacidad que hoy son rechazadas del mundo de trabajo. Básicamente porque muy interesante la lo de las personas con discapacidad, un gran acto esta semana. Se termina el límite de que el que tiene pensión no puede trabajar. Se termina esa muralla. En paralelo, quiero dejar claro en el mundo del trabajo el rol de las mujeres, que hoy son discriminadas en el salario. Vamos a impulsar la obligatoriedad de que las empresas, por la misma tarea, paguen la misma remuneración a hombres y mujeres. Quiero hablarle además a las pymes, decirles que ya empezamos a eliminarle las cargas sociales hace 2 semanas por los nuevos empleos y por el empleo de los jóvenes, además de por incorporar a beneficiarios de programas sociales. Y en paralelo decirles que vamos a un sistema de simplificación tributaria. No quiero empresarios pymes en la Argentina que tengan que andar haciendo un curso porque pagan 150 impuestos entre nación, provincia y municipio. Por último, quiero ser claro respecto del programa de desarrollo exportador, energía, minería y agro, al que ya empezamos a bajarle las retenciones al maní, por ejemplo, en Córdoba y a la leche, vamos a seguir impulsándolos porque son la consolidación de las reservas argentinas. Gracias, Sergio Massa. Hubo 4 pedidos de derecho a réplica. El orden en el... Arrasa Córdoba en la encuesta sobre si preferís vivir en Argentina o en Córdoba, tanto en Twitch como en YouTube. Y Patricia Bullrich, por eso tienes la palabra Miriam Breckman. Córdoba. En estos días la gente está muy desesperada, vive con mucha incertidumbre. Y el ministro ya firmó con el FMI para después de las elecciones. Más tarifazos, más aumentos de combustible, es decir, menos salarios, menos jubilaciones. Hoy una enfermera va a la mañana al hospital, a la tarde corre a la clínica y los fines de semana hace domicilios para llegar a fin de mes. Cuando recorremos las ferias con Nicolás del Caño, siempre nos encontramos con una jubilada que nos dice: vengo a vender porque no me alcanza. Me gustaría preguntarle al ministro si puede vivir con 124 mil pesos por mes como viven los jubilados, bono incluido. Muchas gracias. Es una gran gracias, pregunta. Gracias, Miriam Breckman. Tiene su derecho a réplica Javier Milei. Bueno, en primer lugar quiero señalar el problema de construcción del planteo de Massa. Solo habla de trabajadores. Mire, si se olvida del capital, le digo que la productividad va a ser muy baja, ¿eh? Si usted quiere hacer pozos con una retroexcavadora va a poder pagar salarios muy altos. Ahora, si lo hace con una palita de la playa le va a ir mal. Y la gente va a vivir en situación miserable. Pero también, digamos, y eso lo hacen combatiendo al capital ustedes. Consecuencia de ello, y hoy el 30% de los trabajadores formales están por debajo de la línea de la pobreza. Y claro, no hizo ninguna referencia a la producción, porque la producción se viene cayendo a pedazos como consecuencia de los errores de su gobierno. Gracias, Javier Milei. Es el turno ahora del derecho a réplica de Juan Schiaretti. Sergio Massa, hablando de producción y empleo, es un fetiche. Él es el ministro que llevó la inflación del 65 al 140%. El dólar que estaba en 250 pesos está en 900 pesos en el paralelo. Tiene tantos tipos de cambio porque en el Banco Central no hay reserva. Las reservas de Banco Central están menos 10 como en el chinchón. Lo que hay que hacer es ayudar a las pymes en serio, porque las pymes argentinas están sufriendo. La competencia es desleal, porque tienen que competir con el importado, con el dólar más bajo de lo que tiene Massa, y no pueden exportar porque los costos son superior a ese dólar. Eso es cuidar a las pymes y no lo que hace el gobierno actual. Bien, tiene ahora su derecho a réplica Patricia Bullrich. Massa, no puedo creer lo que decís. Un dólar a 1000 mangos, hiperinflación, la angustia. Entrás a un almacén y ya de entrada 5000 pesos te gastaste. Vos dejaste 2 millones más de pobres. Hablás de producción cuando en la aduana tenés que acomodarte para una sira y tenés ahí un tongolini que te dice quién va primero en esa cola. ¿Esa es la Argentina que vos querés para la producción? ¿Con qué cara? Dijiste que venías a sacar las papas del fuego. ¿Y sabés lo que hiciste? Nos hiciste puré. Esa es la realidad. La Argentina está en la destrucción total y absoluta de su aparato productivo. Está en una situación de emergencia. Y vos, en vez de arreglar la emergencia, cavás más a fondo el pozo. Nosotros vamos a cambiar de verdad y para siempre.
Gracias, Patricia Bullrich. Se sumaron dos pedidos de derecho a réplica más. El primero fue Sergio Massa, el segundo Javier Milei. Por eso arranca su derecho a réplica Sergio Massa. Bueno, tranquilo. La verdad es que hay algunos que escucho que parecen paracaidistas suecos, que se olvidan que llevaron a la Argentina a la peor deuda de la historia de Argentina y del FMI. También escucho algunos que se olvidan que Argentina está transitando la peor sequía de su historia. Yo quiero dejar claro, me hice cargo de la emergencia cuando muchos agitaban el helicóptero o la asamblea legislativa. No me metí abajo de la cama, porque amo mi país. Con el mismo amor, el 11 de diciembre, en la producción y el trabajo, voy a poner en marcha la economía. Y respecto de las economías regionales, todos hablan, pero el único que bajó las retenciones fui yo. Gracias, Massa. Se sumó Schiaretti también al listado de quienes quieren usar el derecho a réplica, pero volvemos al orden, le toca ahora a Javier Milei. A ver, a mí me sorprende porque la señora Bullrich acaba de hablar de la CIRA, es decir, de la deuda con los importadores. Argentina tiene cepo, y ese cepo, en el fondo, es una fuente de corrupción y además es un subsidio encubierto para los importadores. A mí me sorprende el planteo que hace la señora Bullrich, ¿sabe por qué? No por las bestialidades que hace Massa, sino por el hecho de que su potencial ministro de Economía, el señor Melconian, se juntó con el señor Massa para pedirle que cuide la CIRA, es decir, que cuide un tongo, que cuide la corrupción. ¿Así quieren cambiar? Gracias, Javier Milei. Le toca ahora el turno a Juan Schiaretti. Haber escuchado. En el interior, una pyme, para poder importar, tiene que venir casi de rodillas a las oficinas de alguno de los funcionarios de Massa para que le dejen traer un clavo. Y además, no es verdad que favorece a las economías regionales como la leche de Córdoba. Los tres gobernadores de la región centro le pedimos que la declare economía regional a la lechería. Y en vez de hacer eso, le dio una baja de retención, una eliminación por 3 meses nada más. Massa, sáquele el pie de encima al campo. Déjelo que produzca y aumente la cantidad de dólares genuinos que pueden venir a la Argentina. En vez de aplastar el campo, impúlselo a que produzca como hacemos nosotros. Gracias. Ahora tengo 2 segundos acaba de deleite. De pedir también su derecho a réplica. Y Sergio me escucho Massa a mí misma. Adelante. No estamos bien. La verdad es que hay que sostener con el voto en el Congreso lo que se dice acá. Porque muchos de los impuestos que se crearon entre el 2015 y el 2019, que le ponen la pata en la cabeza a las pymes y a los productores, los votaron los diputados de Córdoba. Yo quiero ser claro, el maní, la leche, el tabaco y otras economías regionales que cambian, Salta, Jujuy, Catamarca, fueron beneficiadas en los últimos meses con la eliminación de las retenciones que nadie se animó a hacer. Vienen acá y hablan y hablan y hablan de sacar la pata de la cabeza. Y después van y duplican los impuestos. Bien, pidió derecho a réplica nuevamente Juan Schiaretti. Adelante. Córdoba tiene la menor tasa de impuestos a los ingresos brutos de Argentina, porque es 2,51% en Córdoba y entre 2,93% en el resto del país. ¿Qué me habla de aumentar los impuestos si los vivimos bajando más? ¿Y por qué no declaró economía regional a la lechería en vez de eliminarle temporariamente la retención? Y claro que le ponen el pie encima al campo. Si ustedes aumentaron las retenciones al campo, apenas asumieron. Y no quieren bajársela y eso hace de que la región pampeana le pase al Tesoro Nacional miles de millones de dólares al año. En Córdoba ponemos 3.400 millones de dólares por año en esta confiscación que nos hace el Estado Nacional. Bien, muy bien. No hubo derecho a réplica, pidió derecho a réplica. Ahora vamos a seguir. Le quiero decir, Juan Schiaretti, que usó las 5 réplicas ya. Agotó el espacio que usted tenía. Continuamos con el debate, precisamente, trabajo y producción. Y de acuerdo al orden, le corresponde a Miriam Bregman sus 2 minutos. Voy a decir la palabra que parece prohibida. Los que laburan. Trabajadores, porque nos quieren hacer creer
que los problemas laborales que tenemos son culpa de que hay trabajadores que tienen muchos derechos y que si le sacamos a ellos, todos los demás vamos a ser más felices. De eso te hablan cuando te hablan de modelo WOCRA, cuando te hablan de la mochila austríaca. A mí la realidad no me la tienen que contar, soy diputada del Frente de Izquierda, soy abogada de laburantes, de fábricas recuperadas y lo que veo es que hoy estamos totalmente fragmentados en trabajadores bajo convenio, bajo un plan social, monotributistas, tercerizados. Esa división la generan para explotarnos cada día más. Y la dirigencia sindical traidora es la que garantiza esa fragmentación. Por eso, tenemos que recuperar los sindicatos para que sean una herramienta de lucha, para unir lo que ellos desunen, para mostrar que somos la inmensa mayoría y que tenemos la fuerza para dar vuelta a la historia. Nosotros, desde la izquierda, somos los únicos que tenemos una propuesta para unir tras una bandera de lucha a la clase trabajadora. Nosotros proponemos reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, y las horas que quedan libres, que quedan vacantes, que sean repartidas entre aquellos que hoy no tienen trabajo o tienen un trabajo precario. De esta manera, aplicado solo a las grandes empresas, se podrían generar 1.200.000 puestos de trabajo genuino, que nadie cobre menos de lo que cuesta la canasta familiar, con un salario que alcance, por supuesto, y sin aumentar los ritmos de trabajo. La salida, hay que decirlo claro, ¿no? No es pisándole la cabeza al de al lado. Es peleando con unidad para que gobiernen los que nunca gobernaron. Porque siempre dijeron que la clase trabajadora tenía que ser la columna vertebral del movimiento. Nosotros peleamos porque sea la cabeza de una nueva sociedad. Gracias, Miriam Breckman. Los 2 minutos le corresponden ahora a Javier Milei. El PBI, el empleo formal privado, están estancados desde el año 2011. Eso implica que hoy el ingreso per cápita argentino está 15% por debajo de dicho nivel de referencia. No solo eso, la cantidad de puestos de trabajo del sector formal está clavado en 6 millones. Y es tan escandaloso el desequilibrio en el mercado laboral que hay 8 millones que están en el mercado informal. La única forma de encontrarle solución a esto es con crecimiento económico. Pero el crecimiento económico implica acumulación de capital, capital físico y capital humano, y también progreso tecnológico. Ahora, la acumulación de capital se da cuando se invierte. Ahora, nadie va a invertir dinero si no puede ganar plata. Es decir, si usted tiene una maraña de fiscal imposible, es imposible ganar dinero, nadie va a invertir. Y si usted gana dinero, es imposible que usted quiera seguir si no van a respetarle su derecho a propiedad. Pero no solamente eso, además hay que financiarlo. Y eso se financia con ahorro. Y eso implica postergar el consumo en el tiempo. Sin embargo, la casta lo único que hace es consumir capital. Porque vive consumiendo con su modelo del gasto. Y entonces cuando genera déficit fiscal, sube los impuestos, bajan los beneficios, se acumula menos capital. O emite dinero, genera inflación, que también es un impuesto, pero al mismo tiempo distorsiona los precios y hace que la asignación de recursos sea incorrecta, o se endeuda, y entonces genera más riesgo país, más tasa de interés, falta de financiamiento, y por ende se cae la inversión, el empleo y los salarios reales. Ni que hablar de la idea de la justicia social, de redistribuir el ingreso y castigar el ahorro y la inversión. Por lo tanto, estas medidas de combatir el modelo de la casta tienen que ser complementado con una modernización del sistema laboral y reducción de las penalidades, de modo tal que haya crecimiento con acumulación de capital y suba de salarios reales. Nada nuevo bajo Javier Milei, hubo un pedido de derecho a réplica, en este caso de Miriam Breckman. Sí, cuando Milei te habla en difícil, lo hace para ocultar su verdadero plan. Indemnizaciones, afuera. Licencias, afuera. Aguinaldo, afuera. Si sos monotributista, precarizado, tercerizado, no registrado, ya estás afuera. Pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor. No te van a dar los derechos que hoy no tenés. Porque la única libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que te exploten sin límites. Muchas gracias. Gracias, Miriam Breckman. Javier Milei pidió su derecho a réplica. Hayek, que era tan sabio, decía: si los socialistas supieran de economía,
no serían socialistas. Es tu caso, Miriam. A ver, ¿puede...? Sí, por favor. ¿Me das los 10 segundos sí, que me robó? Sí, se los vamos a dar. Ustedes se comprometieron a no interrumpir las intervenciones del resto. Adelante. Ya son 20. Además, habla de reducir la jornada laboral para generar puestos de trabajo. Esto es maravilloso. Es maravilloso. ¿Por qué entonces no la llevamos a una sola hora, un día? Va a haber empleo para todos. Es decir, es como decir que se modifica la ley de gravedad con un decreto. Pero como si todo esto fuera poco, dice que el salario tiene que estar por encima de la canasta básica, que sería maravilloso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que con las cosas que vos proponés, en lugar de tener más, vamos a tener muchísimo menos. Y vamos a tener un nivel de desempleo enorme y todas las empresas quebradas. Ya te está prometiendo que vas a querer nacionalizar. Por debajo de la canasta básica. Gracias, y ahora Javier, te puede prometer el cielo. Usted ya usó todas las posibilidades de derecho a réplica. Ha pedido tipo, también derecho a réplica. ¿Puedo empezar a pensar Sergio que hay que ser Maza, para votar a este tipo? Ya no quiero entender Javier, a nadie más. Hasta acá llegaste. Deja de faltarle el respeto a las mujeres. Porque me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar distinto a vos. Y me parece que muestra tu rasgo autoritario. Quiero dejar bien claro lo que está planteando Milei. Básicamente es un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo, donde los más jóvenes tienen que ir al mercado precario del salario, donde los trabajadores pierden su derecho a las vacaciones pagas y a la indemnización. Y sobre todas las cosas, donde volvemos a un régimen de esclavitud, que es lo que está planteando cuando habla de 100 años para atrás. Gracias, Sergio Massa. Le quiero decir que ya agotó sus derechos a réplica, los 5, ¿no? Oye, y le Alicia pedimos Marina, también a la gente que está acá que por favor no haga ningún tipo de manifestaciones, tal como habíamos pactado. Bueno, ahora vamos a seguir con el desarrollo de este tema, trabajo y producción. Los 2 minutos lo tiene Patricia Bullrich. La Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Hace 20 años que la mafia política y sindical del kirchnerismo se llevan todo a su casa. Están en los bolsos de López, están en el yate de Insaurralde. Eso vos lo sabés. Un juicio laboral se lleva puesto una pyme. Un monotributista cobra una jubilación de porquería. Un empleo solo se consigue en la informalidad. Por eso nosotros queremos sacarle la pata encima a la producción de verdad, como lo hicimos cuando fuimos gobierno, a las pymes, al campo, a la producción en todas las regiones de nuestro país, a todas las economías regionales. Miente Massa cuando dice que no sacamos las retenciones, miente otra vez más. Y nosotros defendemos a los que trabajan, no a los que bloquean empresas. Acá me acompaña Paulina de Lácteos Mayol, que cerró su empresa por un bloqueo. Ustedes defienden a los sindicalistas que están con vos en la CGT, que todos los días cierran empresas y terminan con el trabajo argentino. Nosotros vamos a bajar impuestos al trabajo. Nosotros queremos hacer una verdadera ley para el trabajo informal. ¿Por qué? Porque hoy, si tenés trabajo informal o tenés planes sociales, no entrás. Una ley simple y clara para que puedan conseguir puestos de trabajo. Y vos, Milei, con Barrio Nuevo al lado, no vas a hacer nada. Ya te metiste adentro, te metió la casta adentro. Por otro lado, te lo digo clarito, las indemnizaciones tienen que ser justas para las dos partes. Hoy no lo son. Y en el comercio con el mundo, como te lo dije antes, no puede haber ningún tipo de tongolini. Te aviso a todos los que hoy hacen paro, Moyano, Barrio Nuevo y todos los que amenazan todos los días. Con nosotros, esa Argentina del paro permanente se termina. Viene una Argentina del trabajo, una Argentina donde las familias puedan conseguir su empleo, donde puedan vivir en felicidad y no estén todos los días extorsionadas por los gerentes de la pobreza. Cambia la Argentina. Bien. Gracias, Patricia Bullrich. Bueno, terminamos ya el debate sobre trabajo y producción. Y acá termina también, Marcelo, viene nuestra participación. Así es, les agradecemos a todos. Estoy con 8 segundos de delay. Este está muy difícil el tema. Debate 2023. Bueno, y bueno, ya va a venir la otra parte. Todo. Hacemos una pausa. Con todos mis poderes auditivos, vamos a una pausa. Así es, hacemos un corte y enseguida estarán acá. ¿Qué como decirlo? Somos un montón, así que albricias, eso siempre me da muchísima felicidad. Recordarles que vemos el debate hasta el final y después nos quedamos conversando un poquito de lo que escuchamos. Hay un montón de gente en Twitch, qué felicidad, síganos en Twitch. Si están, ya saben que pueden hacer su suscripción,
con Prime, etcétera. Ustedes saben cómo hacerla, yo no sé cómo hacerla. Nunca lo hice, podría hacerla con mi propio canal, no lo hago. Y en YouTube pueden, bueno, suscribirse al canal, dejarle un like a este video, todo esto ayuda. Voy a leer los chats destacados, los que están poniendo Villuya, viejo, primero que nada. Marcos dice, dos preguntas. Ah, no, esto ya lo leímos. Hace mucho tiempo que nadie pone un chat destacado, entonces. Viejo, por favor, ¿cuándo van a hacer calentar a Milei? Es la última que nos queda, dice Leo, ¿qué? Haría falta que el debate tenga más intervalos para poder comentar. Sí. Ya sé, separar cada tema con una tanda estaría buenísimo, cada tópico. Porque la gente en sus casas pone que no están viendo... No, uno quiere comentar. Ahí llegó de golpe fans de Schiaretti. No pusimos precios hoy. No hicimos lista de precios. Vean la entrega que tenemos con esta transmisión. ¿Cada vez que Burrich diga masa? Cada vez que Burrich diga masa, yo les pido un aporte único de 750 pesos. ¿Sí? Tranquilito. Quedan ¿cuántas veces más lo vas a decir? Tres. Bueno, no es tanta guita, viejo. Dale, pónganse un poco. Después, cada vez que Schiaretti diga Córdoba, se toma un vaso de algo. No, no es para aportes eso. Lo puso la memisa hoy un TikTok de unos pibes que agarraron un TikTok de Bullrich, el que Bullrich dice, quiero que conozcan mis propuestas. ¿Vieron cuando lanzó TikTok? Seguí en el link de mi bio para conocer mis propuestas. Y tomaban internet cada vez que decía la palabra propuestas y me hizo gracia. Podemos hacer eso con Córdoba. Veo le redicta al chat, dicen por acá. Pobre Tongolini, che, no prendió. Viste que de golpe ellos están en el brainstorming, están con el grupo de asesores. Dicen, ya está, hermano, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Tongolini, vamos con esa, pato, a fondo, dale con esa. Y la mina lo está dando todo realmente para que lo de Tongolini prenda. Y no está prendiendo porque no le sale orgánico. Sí, hermana, te escucho, Agustina Colombo. Vine a visitar. Bien, saluda a la hermana. Te sentías sola. Muy bien, muy bien. ¿Cómo la estás sintiendo? Bien, yo me perdí un poco. Muy aburrido Milei, es verdad. Se pasó de clona. Retuve todo, pero me voy olvidando conforme pasan los minutos. Pero me quedó mucho lo del FBI de Massa. El FBI. Estoy esperando, ansiosa. Aparte, me gusta que miró la cámara y dijo, sí. Un FBI. Mira, si vamos a estar en esta situación, por lo menos unas buenas pelis. ¿Sabés la serie que te hace Cimbrón después? Vos ponés a andar el FBI. Y en 8 años tenés una serie de la concha de la lora, hermano. Eso así se desarrolla la industria, viejo. Los memes de hoy de los Simpsons van a ser con creo que tengo ganas de comer maní. Sí, sí. Hay algunos mensajes destacados también. Sergio, Milei está tan dopado que no lo haces calentar ni tirando al fuego. Calimecita, Bullrich, Tongolini, Schiaretti, Córdoba, Milei, Casta, Massa, Unidad y así sucesivamente. No le aplicó ninguna breakman. Sí. Aguante la rusa domadora, dejo otro medio kilo de aporte. Pero hermano, te está fundiendo. Y gracias, Marco, pero te vas a quedar en la B, viejo. Pagaste las expensas, ¿no? Tampoco es cuestión que después te endeudes con el consorcio, sí. Capaz el programador iba a decir otra cosa, pero me olvidé. Chicos, Miguel confirmó que fue a hacer caca en el interín. Aviso. ¿Me vieron? Me lo dijo así como así y al final fue. Bueno, ahora somos a mí ya hermanos de caca. Sí. Ya si fuiste en mi casa, ya somos hermanos de caca. Otro gran momento. No voy a decir que no se venga otra en un ratito. Está bien, estuvo bien el baño, te fue bien. Sí. Es un tema de salsa. Te otro esperado, gran momento de Massa. Me olvidé. Acá dicen, me comprometo con los aportes cada vez que diga masa porque toda la risa que me da me vuelve. Sí, me vuelve. Me acordé cuando le dijo, no somos lo mismo. Vos no le pediste la renuncia a Milman. A Milman, ese fue un buen estallido. Estuvo bien. Como les decía, está más presente. Fíjate el deleite que tienen, hablando de tener delay, ¿no? Yo estoy con 8 segundos de delay. Fíjate que lo de Insaurralde fue el sábado pasado, un día antes, y realmente alguien que se precie de ser un buen político podría haber estado muchísimo más preparado para. O sea, no puedo creer que en 24 horas no hayan llegado a armar algo con eso. Y Massa fue recagado en las patas la vez pasada porque se notaba que eso lo había sacado de eje. Y hoy Massa está mucho mejor ahora que el tema, por lo menos se aclimató, que debe estar preparado para contestar. Pensó una respuesta, sí. Y los tipos tardaron una semana en poder ir a refregarle que apareció un tipo en un yate. Bueno, son unos imbéciles, hasta para el mal. Se perdieron la oportunidad de bardear a Milei por lo que dijo el domingo pasado, que por ahí no les daba en la réplica porque ya estaba todo coachada la réplica, sí. Pero... hoy le podrían haber dicho, che, loco, dijiste que no fueron 30.000. No, es que fue muy claro. Igual tienen que debatir temas. Sí, tampoco pueden hablar de todo todas las veces. Espera, en C5N decían que Milei le había perdonado la vida a Massa, no nombrándole a Insaurralde. Como que había una... Hay un trato de limpiar a Bullrich. Sí. O sea, hay un trato por lo menos hasta la primera vuelta, me parece. No, y hay acuerdos, me parece. Pero bueno, hay acuerdos que son políticos. Qué sé yo, también hay que bancársela a esa. Yo me tomé un sorbo cuando decían Córdoba. Ivana, ya estoy ebrio. Bueno, no conduzcas, Eduardo, no conduzcas, por favor. Tongolini, pero de likes. Hacemos un Tongolini de likes ahora, chiques.
Javi le estaba bajando el efecto del clona. Sí, hagamos un tongolini de likes, que estamos medio escasos con ese tema. Yo creo que Milei es una night person. O sea, va pasando las horas y como cuando se hace más de noche se va reactivando. Yo soy medio... Igual el domingo pasado estuvo bien medicado. Este domingo me parece que... ¿Sabés qué parece? Mirta estaba re resfriada. Ayer era el regreso a la tele. ¿Qué se todo se contagió a Bullrich. No, y le pidió a Milei grabarlo al día siguiente, creo. Grabarlo ayer en vez del viernes. Y Milei dijo que no. ¿Por qué? Porque no tiene humanidad, no sé. Ah, no, no pensé que tenía otro compromiso. No, tiene 96 años. Hizo un chistazo, Mirta. No lo vi. Tiró como que te diga, no sé qué, bodegas no sé cuánto, fundadas en 1884. Ah. No me han invitado a la celebración de la fundación, tío. Y yo digo, Mirta, estás tan de vuelta, hermana. Estás tan de vuelta. Gracias, Marcelo, por ese aporte. Estaba con tu hermana. Esta es una frase muy fuerte. Sí. Ayer estuve con tu hermana. Con su otra hermana. Con mi otra hermana. La hermana de mi hermana. Y pusimos un ratito a Mirta, qué sé yo, y estaba el hashtag Mirta55años, y me di cuenta que Mirta tiene más años que la democracia en Argentina. Es verdad, es terrible. Es terrible. Bueno, ella siempre dice que con Videla estaba lo más bien y que Alfonsín fue el único que la censuró, porque no le parecía bien que haya gente morfando en televisión cuando se estaba pasando tal crisis. Cuando se enteró de Sábado Bus, a ver la que le agarró a Alfonsín. Igual viste que en Sábado Bus... eran medio austeros los platos. No, eran austeros. Había unos que pedían ranas a la no sé qué. Pero eran platos chiquitos. Vos te quedaste con la nueva era de Sábado. Pero el Sábado 1, ¿noventas? Era Sábado 1, predijo Palermo. No, no, era espectacular. Mirta, no. Bueno, no, feo, feo. Yo de golpe leo sin filtro y pensé que era Alberto el que terminó con el patriarcado. No puede, no va que revivió el patriarcado, es como Jesús. Revivió para que Massa lo vuelva a matar. Sí, hermosa reptiliana. Además, lo dejamos volver. Si a Bregman dijo algo, Milei le contestó. Cada uno en su ideología. Hablale bien a las mujeres, ¿querés? ¡Qué pelotudo! ¡Por favor! Es un pelotudo Massa a veces. No tengo que decir esto. Uno hoy puso en el chat, Massa, Sergio, hoy la ponés. Sí, 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 sí. Pasa que no Milei puede matar al patriarcado porque ya lo mató Alberto. Bullrich sigue refiriendo. Igual está mejor Bullrich hoy, la verdad. Por lo menos está hilando cada una frase, mete una oración con el sujeto y predicado. ¿Qué bajón bancarse en un acuerdo político? Milei, vamos Bregman. Milei a Bregman. Si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Y yo... quisiera hacer plusvalía para entrar en esa mercancía. Parece que de Capuzotto. Sí. Gracias, Cecilia, iba a alquilar un yate, pero prefiero darles el dinero a usted. Sí, una patriota. Yo te digo que con 500 argentinos no sé si alquilabas el bandido. Si es así, no hay nada de que acusar a Villarralde, si salía 500 pesos el bandido. Pero gracias y se valora muchísimo el aporte. Ya saben que en somosmate.ar, fundamentalmente es donde mejor es porque sacan menos comisiones y cosas, en somosmate.ar hay aportes botones de aportes únicos, botones de suscripción mensual, que es fundamental. Yo sé que ustedes no están, todos los que estamos acá, que somos un montón, no están siempre todos los días mirando, pero ven que cuando las papas queman, que se habló de papas también. Son pelconian, amiga. Nosotras también estamos acá y a ustedes les gusta venir y vernos. Entonces pueden hacer una suscripción, aún si no consumen siempre nuestros contenidos, para asegurarse que cuando los necesitan, nosotras acá estamos. No terminó el debate, estamos en el entretiempo, en el intervalo. Si toca la puerta, no sospeches, soy el delivery de plusvalía. Garpó el cursito intensivo de lengua y literatura que hicieron a Pepita la pistolera. Veo un poquito Twitch. Basta de quemar papas, que está caro el kilo. Están caras las papas, ¿cuánto está el kilo de papas? Yo desde la última subida no quise volver a comprar y ahora me perdí con el precio. No sé cuánto está. Y yo ya llegué a ver 1500, como 800 el kilo y me pareció un montón. No compré, de hecho. Me encantaría tener papas y no estoy comprando. Claro, me pasa lo mismo. Tuve un pico de 1000 y pico, a la redundancia, y yo ahí dejé de comprar y me perdí. Comenten, ¿cuánto está el kilo de papa en su lugar de Si bueno, en contra del único que le puede ganar a los progenocidos, estamos al horno, chicos. Sí, no, nosotras no estamos en contra de Massa, lo vamos a votar, de hecho. No quiere decir que nos encante. Otra cosa loca que pasó en el debate hasta ahora es cuando Milei corrió por izquierda a Bullrich y después Bullrich corrió por izquierda a Milei. Fue fantástico. Fue un momento hermoso. Este país es maravilloso. Las categorías, ¿viste cuando ya dicen las categorías de izquierda a derecha? Ya la verdad que no existen. Yo tipo... Bueno, pero después ves esto y decís, de verdad no existen. No sé si no existen. Lo que pasa es que sí existe esa cosa maleable e imprecisa que es el peronismo. Sí, son porosas. Que es lo que las pone en duda, pero la verdad que para mí, o sea, para mí claramente de derecha decir que querés eliminar el Estado, hermano. ¿Qué quiere que haga? Si no es de derecha, yo ya no sé qué es la derecha. Pero es anarquista, boludo. ¿Y el anarquista qué es? No, y el anarquista puede ser un poco de derecha a veces. A veces puede ser un poco de derecha si no miren. La papa es maligna en la tierra. ¿Cómo va a ser maligna? Chicos, la papa no, es No, porque creo que está diciendo como lo de Milei, que dijo el maligno en la tierra. Ah, el maligno en la tierra, bueno. La papa es lo mejor, chicos. Las papas son mi último bastión. Critiquen lo que quieran, pero las papas son mi límite, viejo. Es la mejor invención de la humanidad.
Parcial ganador del debate, somos Matear Twitch. ¿Por qué? Ah, ganamos nosotras hasta ahora de estos 5. ¿Cuánta gente cae en Twitch? La misma fue buenísima. Viste, hay un montón de gente y en YouTube también estoy muy, muy contenta. Por eso es tan importante que dejen sus likes, que se suscriban al canal y que sobre todo dejen la tarasca. Porque, chicos, nosotros hemos comprado las empanadas, hemos comprado la cerveza para los peneportantes. Necesitamos un ingreso. ¿Cómo? ¿No es más mierda, en serio? No, Miguel, para un poco, boludo. Ya estás bien, no tomes más. Había 12 cervezas. No me queda cerveza a mí. Ya no me queda más cerveza. No lo puedo creer. Bueno. Viste cómo son los tipos. Viste cómo son los tipos. Son una cosa... Te viven. ¿Qué pasó? Se fue no, todo. Se escroleó. Mileno toma clonazepam, toma antipsicótico. Bueno, no igual, sabemos, chicos. Tampoco no vamos a estar acá haciendo diagnóstico y entre psiquiátrico no vamos a estar pisando la sábana. No nos vamos a estar pisando los vademécum. Los vademécum, hermano. ¿No es mejor votar por convicción así subirle el piso de votos al FIT? Para mí es demasiado en riesgo en este caso, pero eso es lo que determina mi voto. No es que yo crea que tenga que decirle a los demás que votar. Pregunta Agustina Sherman, ¿dónde está el cucumelo? Oh, se fue justo. Ahí está, vení cucumelo. Está haciendo caca. No, mentira. Chicos, pará, de paso cerró la puerta del baño que quedó ahí. Sí. Bueno, hacemos relevo. Mi hermana siempre pregunta por cucu, ¿viste? Es fan del cucumelo. Es fanática de Facu. Mi hermana es fanática... Fan número uno. Hola, Agus. Es la primera en ser fanática tuya desde antes que empiece mate. Desde el día de la sesión de fotos que se conocieron. Ella es fanática tuya. Reír, algo, sí, te maquilló algo. Todo. Sí, claro. Ella es fanática tuya. Recuerdo. Hablen de quién es la coach ontológica. ¿De ellos o de nosotros? Nosotros vos, hermana y Coca. Obviamente. Bueno, un beso para Agus. La quiero mucho yo también. Es bárbaro. Me cae muy bien. Viste que es una piba... Muy simpática, muy simpática. Bárbaro. No como vos. O sea, no sé si... No sé. Te tengo yo que soy decir. Amorosa. Soy un poco más ácida. Sí. Soy amoroso. La hermana mayor. Soy amorosa a veces. Ya sé. Estoy jodiendo. Tenemos que ser emocionales que nos cuele por todos. Excelente performance del pirata cordobés Schiaretti 2027. Pará, ¿a quién pondrías en el FBI argentino? A comandarlo. Encanta. A Bernie, seguro. Seguro, y sí. A Bernie seguro lo meto de cabeza. Sí, o sea, Bernie comandando. Mañana armamos esto en Argentina. Mañana armamos. Bueno, okay. Hacemos un brainstorming acá, yo pero. Te di laburo a mí mismo. Acordémonos, 2206, vino el brainstorming. Perfecto. Anotemos esto. Bernie. A Bernie primero, lo meto, sí. Ya tiene la moto, ya ahí empieza de nuevo, ya la mitad del laburo está hecho. Sí, a Solá lo meto. Solá. ¿Sabes que lo metería Rossi más en logística? Pero vicepresidente, no sé si. Va, sí, en caso de que gane más. Pero puede manejar, si Villarroel va a manejar defensa y seguridad, es verdad. A Villarroel la meto capaz. Chicos, sigue el debate. Empieza el debate, chicos, Soledad Dardi, una vez nos compartió su agenda con Silvio Anteas y Sergio Roulier, a él no lo conozco, de la Universidad de Buenos Aires. Muchos cariños para todo Rosario, vamos a la lepra. Vamos a todos que escaneando el código QR que aparece en la pantalla podrán tener acceso a un canal especial de YouTube. Con intérpretes en lengua de señas. Bueno, igual están hablando boludeces, viejo. Es candidatos. La última oportunidad antes de que empiecen a hablar de poner plata en somosmate.ar. El que eligió la ciudadanía a través de su participación en un hecho inédito en la historia de los debates atención, de nuestro Viole. País. Y en este segundo debate, la ciudadanía eligió... Esto es muy importante, que lo eligió la ciudadanía, humano, ambiente vivienda y vivienda. Y protección ¿sí? del ambiente. Como derechos humanos antes, la vamos la a ver pasada. La cantidad ya 39.500, Viole, subimos 100 más. Que han utilizado cada bien. Candidato y candidata hasta este faltan momento. Faltan likes, lo único. Y en este caso, Juan Schiaretti utilizó 850 la papa confirma mientras Fabiana. Que Patricia Bullrich qué choreo, Dios. Tres Milei lo máximo. Y se le me encanta Javier que haya Milei libertario. Chiques, suscríbanse cinco y dejen réplicas. Plata. Miriam Bregman, tres réplicas. Y Sergio si Massa gana, Massa, nos vamos del país. Réplicas. Julián, les pará. Si ya estás acá y ya está más a cargo. Tengan derecho este uso a réplica, contra a favor. Este es el acá, último lo bloque metemos, temático donde van a poder hacer uso de ellos. Desarrollo humano, vivienda, protección del ambiente, los dos minutos de exposición, candidatos. Todos. Gracias Camilo por esos 150 bueno, uruguayos. Este bloque es realmente importante, primero porque lo elegiste vos, desde tu casa vamos. Con tu voto. Segundo porque habla de la casa común, como la define el Papa Francisco, y de tu casa, de tu propia casa. Te quiero contar en primer lugar lo que vamos a hacer con tu casa. Dos grandes ejes. El primero orientado al crédito hipotecario. Ya estamos trabajando en un acuerdo con el sistema financiero. Para que puedas tener acceso a un crédito hipotecario sobre la base de un sistema de actualización con coeficiente de variación salarial. Simple. La cuota aumenta si aumenta hay tu una salario. Propuesta acá, ¿eh? En segundo lugar, estamos detectando todos los inmuebles ociosos que tiene a lo largo del país el Estado Nacional. Bien. Ahí vamos a poner en marcha un programa de lotes con servicios. 2 millones de lotes eso con servicios. Con agua, cloacas, con pavimento y con alumbrado, con inversión pública, para que vos puedas acceder al lote
para poder construir tu casa. Pero en paralelo tenemos la responsabilidad de cuidar la casa común, la casa de todos. Y en ese sentido hay tres cosas claras. Vengo planteando desde el 2014 la reforma del Código Penal. Quien contamina un río, tala un bosque o destruye un humedal, tiene que ir a prisión, de 3 a 8 años de prisión. En segundo lugar, energías renovables. Argentina tiene la enorme oportunidad por sus corrientes marinas, por su energía solar, pero también por la energía eólica y por el gas, de ser uno de los grandes jugadores mundiales del hidrógeno. Y en tercer lugar, y no menos importante, también hay un tema que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Y es que vos seas protagonista del desarrollo de un programa ambiental que nos permita el cuidado a todos. Casa común y casa propia, el desafío del próximo 4 años. Gracias, candidato Sergio Massa. Han pedido sus réplicas Miriam Bregman y Patricia Bullrich. El turno de Miriam Bregman. Sí, más allá de lo que se está discutiendo en el Congreso, Massa dijo hace poco que no tendría que haber una ley nacional de alquileres. Eso es muy peligroso, porque deja sin una garantía mínima a aquellos que tienen que alquilar. Quienes hemos alquilado por muchos años sabemos la terrible incertidumbre que significa no tener un techo para vivir. Acá los veo hacer muchas propuestas y promesas, pero hay medidas urgentes que se tienen que tomar. Impuestos progresivos inmediatos a la vivienda ociosa, créditos hipotecarios accesibles ya, y un plan nacional de vivienda para solucionar la emergencia habitacional. Que la plata no vaya para el FMI, vaya para vivienda, y dejen de desalojar a todos los que reclaman vivienda en La Matanza, gracias, como lo hicieron en Guernica. Ha finalizado su 45 segundos, muy amable. El turno de Patricia Bullrich. Massa, te lo voy a recordar de nuevo. Massa, 750 hay 2 millones de pobres más en el tiempo que va tu año de gobierno, tu año de ministro de Economía. ¿De qué hablas? Hoy no compra una casa nadie en la Argentina. Nadie puede alquilar. No le alcanza la plata para nada. Y vos hablás de un país que no existe. Los únicos que compran casas en este país son los kirchneristas, tus amigos, que se compran las casas en todos los countries de la Argentina. Los ladrones de siempre, que hace 20 años nos vienen robando. Por eso te digo, los argentinos han empeorado la vida. Y ustedes han generado este empeoramiento de la vida de los argentinos. Y es muy evidente. ¿No es cierto? Nosotros vamos a trabajar para que el que roba tenga una condena, para que nunca más en la Argentina el desarrollo humano dependa de los corruptos. Gracias, Patricia Bullrich. No hay más réplicas pedidas. Procedemos a los 2 minutos de exposición. Es su turno, Miriam Bregman. El sistema capitalista está destruyendo el planeta. Sequías, incendios, ola de calor, contaminación y más contaminación. Y aún así, todos los candidatos proponen profundizar el camino del extractivismo y el saqueo de los bienes comunes naturales. En eso están todos de acuerdo. Quieren que seamos una mera plataforma exportadora de materias primas. Te prometen un modelo de desarrollo, pero ese cuentito ya lo vimos. Dejan a las multinacionales hacer lo que quieran, incluso llevarse los dólares. Otra vez, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. En Jujuy lo dejaron claro. Están dispuestos a todo con tal de que avancen las empresas y saqueen el litio. Ese es el secreto económico que hay detrás del llamado a la unidad nacional de Sergio Massa al gobernador Gerardo Morales y otros gobernadores. Otro ejemplo grave. Este gobierno nacional acaba de autorizar la explotación petrolera en las costas atlánticas, a pesar de que ciudades enteras como Mar del Plata se movilizan porque están en contra. Necesitamos avanzar en un programa de transición energética que respete a las comunidades, a las poblaciones, los derechos de los propios trabajadores y que se inicie por la estatización de toda la industria del sector. La juventud que se moviliza en el mundo nos muestra el camino de la lucha contra el capitalismo y la destrucción del planeta. Es una lucha internacional. Y quiero decir una cosa más antes de terminar.
ley de humedales ya. Todos se pusieron de acuerdo y la cajonearon en el Congreso. Tenemos que volver a recuperar la calle para conquistar una ley de humedales. Por un mar sin petroleras, no a la megaminería contaminante, el agua se defiende. Esas son las demandas que nuestro pueblo pone en la calle todos los días y que acá no quieren escuchar. Me parece muy importante traer esta voz como la de los pueblos que dicen no queremos seguir siendo pueblos fumigados. Gracias, candidata. El turno de Javier Milei. A ver, Milei. Bueno. Desde mi punto de vista, y acorde al indicador de desarrollo humano, son tres elementos los fundamentales para determinar el desarrollo humano. Uno son los ingresos, segundo la longevidad y tercero la educación. Es interesante esto porque dos de los tres están fuertemente vinculados a la libertad económica. Fíjense en materia de ingresos, aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución, no solo que está 11 veces mejor que su par reprimido, sino que está mejor que el 90% de la población del país reprimido. En materia de longevidad, aquellos países que son más libres, las personas viven un 20% más. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la educación, la educación nosotros lo abordamos desde la lógica del capital humano. Y para llegar al capital humano de segunda generación, como es este caso, requiere un trabajo previo. En eso nosotros estamos trabajando fuertemente. En el área de niñez y familia proponemos una política de protección efectiva, eliminar los intermediarios, mejorar la trazabilidad, dar asistencia descentralizada, mejorar la informática y mejorar sobre todas las cosas la transparencia. Por otra parte, en materia de salud, apuntamos a un seguro de salud con cobertura universal en una acción coordinada con provincias y municipios para lograr censar a todos los argentinos y que todos tengan acceso a la salud. Finalmente, en materia de educación, nuestro compromiso con la alfabetización y también una evaluación y publicación de los resultados permanentemente para que haya competencia entre instituciones y, obviamente, libre elección de contenidos para que cada uno pueda formar su carrera. Por lo tanto, abrazando la idea de la libertad y defendiendo el capital humano, alcanzaremos el desarrollo humano. Gracias, candidato. Han pedido sus réplicas Miriam Bregman y Patricia Bullrich. El turno, candidata Bregman. Yo no entendí nada. Para mí lo sacó de Yahoo Respuestas y lo que le fue tirando lo dijo. Porque la destrucción del planeta es una de las muestras más claras de la irracionalidad de este sistema capitalista que Milei defiende. Hasta hay partículas de plástico en la atmósfera, pero Milei defiende la libertad de las empresas para contaminar hasta los ríos. Y llegó a decir que el cambio climático es un invento del socialismo. Bueno, que cacaree, que diga lo que quiera, nosotras, con Nicolás del Caño, con todos mis compañeros y compañeras, vamos a seguir acompañando al pueblo de Mendoza que defiende el agua, al pueblo de Chubut que lucha contra la mega minería contaminante, porque han hecho retroceder los pactos que ellos hacen contra los derechos socioambientales. Gracias, candidata. Ha utilizado ya sus 5 réplicas. El turno de Patricia Bullrich. El desarrollo humano, Milei, es empezar por respetar a las personas. Le decís mogólicos al que piensa distinto que vos. Insultás a católicos y judíos. A los longevidad que acabás de hablar le decís viejos meados. A la cámpora sos exactamente igual. Mostrás motosierras, violencia a los jóvenes. Y agredís a las mujeres. Y no necesitamos más a que vos nos defiendas. Nos defendemos solas. Tenerlo clarito. Y te quiero decir algo. La única manera de que haya desarrollo humano es que la Argentina tenga un modelo como el que nosotros planteamos, un modelo en el que no haya inflación, en el que no haya más déficit fiscal, en el que las cuentas públicas vayan por buen camino. Ese es el desarrollo humano. Lo demás es pura mentira. Gracias, Patricia Bullrich. Acaba de utilizar todos sus derechos a réplica y ahora cuenta con sus 2 minutos para exponer el tema. ¿Vale que Milei haga esas caras? ¿Sabes lo que traba en la Argentina el desarrollo humano de los argentinos? Los bolsos de López, los sueños compartidos que no los compartieron con nadie, solo con ellos. Los hoteles de Cristina Fernández de Kirchner, el yate de Insaurralde. Para que la Argentina tenga desarrollo humano, tienen que dejar de robar, masa, dejar de robar, entenderlo de una vez por todas. Se llevan todo, se llevaron rutas, hospitales, escuelas, todo a sus bolsillos.
Los ñoquis de la Cámpora que dijiste que los iba a combatir, ahora los pones en planta permanente. Ellos tienen buenos salarios, 9 billones tiene Batakis, y la gente se muere de hambre. Entonces, los ñoquis de la Cámpora son los únicos favorecidos, los únicos niños favorecidos de este país. Así que, para que la Argentina vuelva a tener campo, empresas, alquileres, sueldos, casas, poder cuidar su ambiente, necesitamos que la vida de tu familia, ese dinero vaya a tu familia, que la casa sea para tu familia y no para la familia de los burócratas del Estado. Necesitamos que el dinero vaya a las personas, a los sectores medios que están destruidos. Necesitamos que todo el dinero de la Argentina realmente se concentre en la gente. El 100% aumentaron ustedes el Estado. ¿Sabés qué Estado aumentaron? El Estado de los burócratas. Si ese Estado hoy estuviera en las casas para que cada ciudadano argentino tenga un crédito para poder comprar una casa, para que los jóvenes puedan alquilar, para que los estudiantes puedan tener un crédito para estudiar mejor, para que cada ciudadano argentino tenga posibilidades, el país sería otro. Para eso hay que dejar de robar, hay que sacarse el kirchnerismo de encima de una vez y para siempre. Gracias, candidata Patricia Bullrich. Para cerrar este eje temático elegido por la ciudadanía, el turno de Juan Schiaretti. El desarrollo humano no es otra cosa que la movilidad social ascendente, el derecho a la salud, derecho a la educación, a un trabajo digno y a la vivienda propia. Todo lo contrario de la obscenidad que es el caso de Insaurralde o de Chocolate. Y todo lo contrario también a lo que es más de 40% de pobres que trae el kirchnerismo y el gobierno de Más. Yo espero que la ley caiga con toda su fuerza sobre lo que hicieron Insaurralde y Chocolate. Y además, en la vivienda, es obvio que para que tengamos vivienda hace falta que haya créditos individuales como todo el mundo. Y para eso tiene que haber estabilidad económica, los créditos tienen que ser dados y corregidos con la variación salarial, y nunca la cuota puede ser superior al 25% del ingreso de la familia. Y el Estado, nacional y provincial, deben hacer las viviendas populares para los sectores sin recursos, como deben urbanizar los asentamientos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en mi provincia? Porque la gente sola no puede. Y en relación al cuidado de la ecología, hay que continuar cumpliendo los acuerdos de París y la Agenda 2030. Y hay que parar y dar vuelta lo que hizo el kirchnerismo y el gobierno de Massa, que bajaron el corte de los biocombustibles, perjudicando a Santa Fe, a Córdoba, a Tucumán y a las provincias que somos productoras de biocombustibles y aumentando la huella de carbón. Hay que subir el corte de biocombustible al 20% en biodiesel y al 27% en bioetanol y de allí para arriba. También tenemos que crear el mercado nacional de carbono. Hay muchos recursos que Argentina está desaprovechando y son recursos que hay en el mundo, como tenemos que avalar la economía circular y poner recursos para ello. Esto es lo que exige el cuidado del ambiente y lo tenemos que hacer. Gracias, Juan Schiaretti. Cada uno de los candidatos tuvo sus 2 minutos para exponer sobre el tema desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Recordamos, es el tema elegido por la ciudadanía. Recuerden que a partir de ahora ya no hay posibilidades de réplicas entre candidatos y candidatas. Y abrimos entonces la última sección de este debate, que son las preguntas cruzadas, un espacio que brinda la posibilidad de cruces entre los candidatos. Cada uno de ustedes va a poder hacer una pregunta específica y distinta a todos los que se encuentran en el escenario. Son 4 rondas donde en cada una van a poder hacer una pregunta y van a poder responder también cada uno de ustedes. Candidatos van a tener 15 segundos para formular sus preguntas y 45 segundos para responderlas. Les pedimos a todos que por favor se ajusten a estos tiempos que son los consensuados por ustedes mismos. Comenzamos entonces. La primera pregunta es de Patricia Bullrich. Quien debe responder es Javier Milei. Tenés todos los chorros de Más en las listas, Javier. Lo tenés a Barrio Nuevo que te banca la campaña. ¿Con qué dinero? ¿Vos crees que vas a cambiar algo con tantos chorros adentro de tus listas, Milei? Candidato Milei. Bullrich, vos también tenés un montón de gente en tus listas que viene de otro lado, pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad y mientras que vos sí
podés lavar tu pasado de montonera asesina. Nosotros, digamos, otros que solo gritamos y decimos cosas, no podemos cambiar, no podemos tomar otra gente. Y además te cuento, el caso de Barrio Nuevo, mirá, hoy el empleo informal es más importante que el formal. Y todos aquellos que se quieran sumar a arreglar los problemas de los argentinos son bienvenidos. No como tu espacio, que se la pasa bloqueando todo el tiempo y que cuando el líder de tu espacio llama a hacer algo racional, vas y le gritas. Gracias, Javier Milei. Ahora es el turno para que Juan Schiaretti formule la pregunta y Patricia Bullrich responda. Patricia, nosotros en Córdoba hicimos en 2 años 3.100 kilómetros de gasoducto. Y el plan Belgrano que puso en marcha a Mauricio Macri, el gobierno que vos participaste, fracasó rotundamente. ¿Cuál es tu plan para que el norte tenga infraestructura? Gobernador Schiaretti, Córdoba recibió la mayor cantidad de obras en el gobierno del presidente Mauricio Macri. No falte a la verdad, por un tema electoral. Usted sabe perfectamente, gobernador, que fue una de las provincias que más fondos recibió, que tuvo rutas, la de San Francisco, que el otro día dijo, mintió, porque la de San Francisco fue comenzada y avanzó un 30% en la gestión de Mauricio Macri. Entonces, todas las cosas que se hicieron en la gestión de Mauricio Macri, ¿no las reconoce porque está en campaña? No me parece de una buena persona hacer eso. Usted debería, como cordobés, que solamente habla de Córdoba, defiende a Córdoba, no parece un candidato a presidente, reconocer lo que el gobierno de Mauricio Macri ha hecho en Córdoba. Gracias, candidata. El turno para preguntar es de Sergio Massa. Debe responder Miriam Breckman. Miriam, votaste con nosotros 24 leyes en el último año y solo 2 con la Libertad de Avanza. Y el domingo pasado no fuiste clara con tus electores. ¿De verdad para vos es lo mismo Milei que nosotros? Sergio, me parece que ante todo lo que decís es un tanto irresponsable. Porque lo querés, acá lo presentan a Milei como viene a la derecha, es un monstruo, después le arman las listas. Y sí, lo llamás a la Unidad Nacional, el otro día llamaste a la Unidad Nacional, te olvidaste de mí. Pero mirá, llamaste a Milei y a Villarruel. Vos sabés con quiénes vas a poder pagarle al FMI y seguir el plan de ajuste. Con nosotros no, Sergio. Así que, chicanita, no. Si querés enfrentar a la derecha, votá a la izquierda. Porque ellos ya gobernaron y fracasaron. Y ahora le arman las listas a Javier Milei, como reconocieron, desde Berni hasta Juan Grabois. No al programa del Fondo Monetario. Y además, ¿sabes qué? No estamos en un balotaje, Sergio, no te apures. Perfecto, gracias, perfecto, candidata. Perfecto. Ahora es el turno en que le toca preguntar a Javier Milei y responder a Sergio Massa. Ministro Massa, valoro su tuit respecto a lo que pasó en Israel. ¿Me puede explicar cómo va usted a avanzar en su política internacional si adentro de su espacio tiene gente que apoya a los terroristas y es amigo de los países delincuentes? Bueno, lo primero que quiero contarte es que no solamente condené hoy, sino que además, desde el año 2014, por ahí en ese momento no mirabas con atención lo que pasaba en la política, vengo planteando la ley de juzgamiento en ausencia, para que los terroristas que hicieron atentados en la Argentina puedan ser juzgados y condenados en la Argentina. Desgraciadamente, vengo siendo bloqueado sistemáticamente por el partido de la señora Bullrich. Pero quiero ser muy claro, no solamente condeno el ataque terrorista, el 10 de diciembre voy a ser presidente y voy a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas de Argentina. Ahora es el turno de la pregunta de Miriam Breckman, la respuesta de Juan Schiaretti. Usted estuvo con Menem, después con Macri y ahora está coqueteando con Milei. ¿Ese es el futuro que le promete a cordobeses, cordobesas y a todo el país? Yo fui el funcionario que hizo el primer tratado del Mercosur junto con Celso Amarín, canciller de Lula en Brasil. Fui también el funcionario que hizo el régimen automotriz para que vuelvan las automotrices que se habían ido de Argentina. Y también le di posibilidad de gobernabilidad tanto a Macri, y los kirchneristas me acusaron de macrista, como le dimos al kirchnerismo y los macristas nos acusan de kirchnerismo. Lo que nunca vamos a hacer es no respetar la voluntad popular y nunca tampoco vamos a votar una ley que perjudique al interior de la patria.
Gracias. La segunda ronda de las preguntas cruzadas comienza con la pregunta de Sergio Massa y la respuesta de Javier Milei. Javier, votaste en contra de la ley de cardiopatías congénitas. Dos chicos por día en la Argentina tienen esa enfermedad. ¿Cómo le explicás a una mamá que el Estado no se hace cargo de atender esa afección? Massa, parece que tu adicción al estatismo te hace mal. Te aviso que hay salud pública y que ese tipo de cardiopatías congénitas tienen que ser atacadas y trabajadas por la salud pública. Esto quiere decir que si vos tenés que hacer una ley para que hagan lo que tiene que hacer, significa que el sistema anda mal. Es decir, yo lo que quiero es que si entonces vamos a tener salud, que funcione y no que se la roben, o no que hagan un desastre como hicieron durante la pandemia, que si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos y tenemos 130.000 por culpa de este gobierno genocida. Ahora la pregunta es de Juan Schiaretti para Sergio Massa. Sergio, ¿por qué no cumplís la ley y no nos pagas a las provincias que no transferimos las cajas, que son 12, de acuerdo a lo que dice la ley? Nos estás pagando el 20% porque incumplí la ley. Obviamente, Córdoba inició demanda ante la Suprema Corte, pero quisiera una respuesta a eso. Por ahí la gente no entendió, se refiere a la caja de jubilaciones. Y se refiere al reclamo de las provincias en atención a la caja de jubilaciones y su actualización. Le quiero contar porque a lo mejor el gobernador, como está terminando su mandato, no sabe. Pero frente al pedido que me hiciera Martín Yarlora, decidimos ampliar lo que enviamos al presupuesto en el Congreso para establecer un mecanismo de actualización automático para que la caja de jubilaciones de Córdoba, así como también la caja de jubilaciones de Neuquén, tengan su mecanismo de actualización automático y reciban los fondos que garanticen que obras sociales provinciales y jubilados provinciales tengan su dinero que pone la Nación todos los meses. Gracias, candidato. Ahora pregunta Javier Milei y responde Miriam Breckman. Doctora Breckman, usted que ama tanto el socialismo, ¿me podría decir cuál es la lista de empresas y sectores que usted va a nacionalizar en caso de ser gobierno? Mire, Javier Milei, yo sé que a usted le costaría comprender esta explicación, pero yo individualmente no voy a hacer nada. Porque lo que yo peleo es por un gobierno de los trabajadores y de las trabajadoras. Lo dije antes, tal vez usted no lo escuchó porque estaba tomando nota. Yo peleo porque toda la economía se planifique democráticamente, al revés de lo que ocurre ahora, donde todo se organiza en función de un grupo de empresarios, de unos monopolios que según sus ganancias deciden si tenemos vacunas, no tenemos vacunas, si tenemos alimentos, no tenemos alimentos. Yo estoy por una planificación democrática de la economía, donde los trabajadores y trabajadoras decidan todo en función de las necesidades sociales. A usted le debe parecer aberrante, pero a mí me parece el mejor futuro por el que puedo pelear para la juventud y para la futura generación. Gracias, candidata. El turno de pregunta para Patricia Bullrich, responde Juan Schiaretti. Gobernador Schiaretti, ¿usted cree que la dolarización favorecería a la industria y a las pymes de Córdoba? Indudablemente. No hay país del tamaño de Argentina, con la complejidad de la economía argentina, que se haya dolarizado. Es una propuesta que sin duda no se aplica en los países como Argentina. Y no se precisa la dolarización. Lo que precisamos es tener equilibrio fiscal, tener un banco central independiente que lo conduzca la oposición y avanzar en la estabilidad monetaria del tipo de cambio con un régimen desdoblado, tipo de cambio oficial competitivo y tipo de cambio libre para que converja y evitemos la hiperinflación. Pero no mienta, Burri. Macri no hizo la parte que le correspondía de la autopista Córdoba-San Francisco. La firmamos en enero del 2016 y hizo solamente el 30% cuando se fue. Gracias, candidato. La última pregunta de esta segunda ronda la va a formular Miriam Breckman y la va a responder Patricia Bullrich. Hace unos días dijo que quiere espiar los celulares de las personas detenidas. ¿Pero por qué hace tanta diferencia cuando se trata de un funcionario público como su ex jefe de campaña, al que le protegió el teléfono todo lo que pudo? Breckman, ¿usted sabe lo que es el narcotráfico? ¿Usted sabe lo que es
el Chapo Guzmán? ¿Sabe lo que es ser el jefe de una banda de narcotráficos? ¿Sabe que le acaban de intervenir el teléfono al abogado del juez Bento, mendocino? ¿Por qué? Porque son parte de las asociaciones ilícitas. Siempre lo va a hacer un juez. Pero yo conocí dos casos. Una abogada que mató a un testigo. Y esa abogada no le habían querido intervenir el teléfono y sabíamos que era parte de la organización criminal. Conocí otro caso. Le intervenimos el teléfono a Guille Cantero. Y Guille Cantero estaba preso, estaba libre en Flores. Y así, por medio del abogado, que era parte de la organización, lo metimos preso. Nosotros vamos a dar la lucha contra el narcotráfico en todos los planes, con la ley y con la justicia. Gracias, candidata. Estamos a mitad de camino en cuanto a preguntas cruzadas. Tercera ronda, entonces. Javier Milei es el que pregunta, responde Juan Schiaretti. Gobernador Juan Schiaretti, tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria quieren mantener las retenciones. Nosotros somos los únicos que proponemos eliminar la de cuajo. ¿Podría decir qué es lo que más le favorecería a su lugar? He dicho siempre que hay que eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Somos los únicos que hemos mantenido esa posición desde hace tiempo, porque es una confiscación que le hacen al interior productivo desde aquí, desde la República del AMBA, que es el área metropolitana Buenos Aires, que es de donde gobierna y donde miran la Argentina los gobiernos de la grieta. Hay que eliminarle y sacarle el pie de encima al campo. En mi provincia, dije hace unos instantes, se llevan 3.400 millones de dólares por año. En Santa Fe se llevan lo mismo. Y en todas las provincias productivas se llevan recursos al Tesoro Nacional que si quedaran en las provincias generarían más progreso y más crecimiento. Gracias. Es el turno de Sergio Massa para preguntar y de Patricia Bullrich para responder. El previaje cambió el sector turístico definitivamente en la Argentina. Y a lo largo de las últimas semanas los economistas de Bullrich dijeron que lo iban a eliminar. 7,5 millones de argentinos lo usaron, 500,000 trabajan en el sector. ¿Lo van a eliminar sí o no? Massa, la inflación que generaste es producto del gasto fiscal brutal, de que metés a los ñoquis de la cámpora adentro, los dejás en planta permanente, que inventás todos planes que lo único que hacen es aumentar el gasto. ¿Y sabés cómo aumentás el gasto? Haciendo pomada a las empresas, a las pymes, a los que trabajan, al salario de la gente, que cayó un 30%. Entonces no me vengas con plancitos que llevan a los chicos de vacaciones a Bariloche. Vamos por 46 millones de argentinos a bajarle la inflación, a no tener más déficit, a tener un país ordenado, a que la gente pueda tener crédito. Dejate de joder con esos plancitos. Vamos en serio nosotros, Juntos por el Cambio, a cambiar la Argentina. El turno de la pregunta para Juan Schiaretti debe responder Miriam Bregman. Miriam, he visto presidente latinoamericano como el presidente Boric o el Pepe Mujica, que son progresistas en serio y no jarabe de pico como es el kirchnerismo, defender el equilibrio fiscal. ¿Está de acuerdo con eso? Mire, en lo del equilibrio fiscal está bueno que me lo pregunte, porque son esas frases hechas que inventaron los liberales y que todos van copiando. El problema en la Argentina, ¿sabe cuál es? El problema en la Argentina es que durante el gobierno de Macri, que usted apoyó, y el que está gobernando el Frente de Todos, Unión por la Patria, lo que se produjo es una división donde los ricos se hicieron más ricos y los que trabajan se hicieron más pobres. A cada trabajador le robaron en promedio el valor de su salario, el valor de un auto cero kilómetro. Entonces ustedes se llenan la boca hablando de equilibrio fiscal, déficit fiscal, todas esas frases que no conducen nada más que ajustar al pueblo. Porque del PBI hay 5 puntos que cada año se llevan los grandes empresarios que usted defiende como las automotrices. Gracias, candidata. Ahora es el turno en que pregunte Patricia Bullrich y responda Sergio Massa. Los bolsos de López, los hoteles de Cristina y el yate en Insaurralde. Massa, el país entero se pregunta, ¿cuándo van a dejar de afanar? ¡Nunca! Bueno, en primer lugar, te quiero decir, Patricia, que ser vulgar o hablar canyengue no te va a hacer más popular de cara a la elección. Y no alcanza con gritar para correr o corregir la mala performance electoral que estás haciendo. Quiero decirte que a lo largo de estos años, la ley del arrepentido que tiene la Argentina es de mi autoría. La suba de las penas
en los delitos de corrupción fue parte de las leyes, del paquete de leyes que yo planteé entre el 2015 y el 2019 siendo diputado. De manera tal que sería bueno que votes la ley que nos permite saber quiénes son los familiares que fugaron plata a Estados Unidos. Última pregunta de la tercera ronda. Miriam Bregman pregunta, responde Javier Milei. Usted niega el cambio climático, niega el genocidio, niega los 30.000 detenidos desaparecidos, niega el patriarcado, niega también los femicidios. A ver, primero no mienta. Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo. ¿Donde sabe cuál es la diferencia con los cuatro anteriores? Que antes no estaba el ser humano. Y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas. Y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos, ¿sí?, para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta para, digamos, no, digamos, qué feminicidio, digamos, hay que aplicar la ley, igualdad ante la ley, pero no violes la ley que establecimos en el debate. Gracias, candidato. Llegamos a la cuarta ronda. Todos y todas van a preguntar por última vez. Todos y todas van a responder por última vez. En este momento, pregunta Patricia Bullrich y responde Miriam Bregman. Los países socialistas tienen ejércitos fuertes, con la bota bien puesta. Ahora, acá en la Argentina, ¿por qué odias tanto a la Fuerza de Seguridad y a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué las odias tanto? ¿Por qué no lo reconoces como trabajador? Fuerzas Armadas alone. ¿En serio, Patricia, me vas a preguntar eso? Bueno, le voy a contar a Patricia Bullrich, que parece que se olvidó, que cuando ella dirigía a las Fuerzas de Seguridad, desapareció Santiago Maldonado. Asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel. Defendió a los policías de gatillo fácil, como Chocobar, que lo reivindicó hoy al principio. Y ella introduce el tema. La verdad es que debería explicar, además de por qué hacer esto, le vendió armamento a Bolivia durante el golpe de Estado. ¿Por qué también reconocieron al gobierno de Brasil después del golpe contra Dilma? ¿Por qué apoyan el golpe de Estado en Perú? Gracias, candidata. Sus 45 segundos han terminado. Muchas gracias. El turno de la pregunta de Sergio Massa, responde Juan Schiaretti. Querido Juan, hace pocos días nos enteramos que Argentina va a ser sede del Mundial 2030. Y propuse que Córdoba sea una de las subsedes. Y te quiero preguntar si me vas a acompañar en el comité que define desde el día 27 a Córdoba como subsede. En primer lugar, antes de que vos hablaras, ya había propuesto yo por Twitter y lo explicamos cómo estamos remodelando el Kempes para llevarlo a 72.000 ubicaciones para poder ser sede. En segundo lugar, claro que toda Argentina tiene que pelear junta para ser sede. Y yo ofrecí Córdoba antes de que vos te prendieras en eso más. Y quiero decirte, no mientas, no mientas con el déficit de la caja de jubilaciones, porque lo que yo te estoy diciendo es que cumplas con la ley de este año, del 2023. No que nos hagas una promesa para el año 2024 cuando mandaste el presupuesto sin actualización. Y estamos cobrando las 12 provincias menos del 15% de lo que nos corresponde porque Massa no cumple con la ley. Nosotros le iniciamos juicio, obviamente. Gracias, candidato. En este caso, pregunta Javier Milei y responde Patricia Bullrich. Bullrich, hace 7 días le pregunté por las LELIX y me contestó 4 días después por el tipo de cambio paralelo. ¿Me puedes contestar ahora qué hacía Melconian con el señor Massa negociando la CIRA? Milei, miente, miente y miente. Y cree que alguien le va a creer. Carlos Melconian es parte del equipo que va a gobernar el Ministerio de Economía en los próximos años. Y es una persona seria. No lee libritos como usted. Así que, ¿quiere saber lo que son las LELIX? Lo que ustedes van a hacer puré con la dolarización. Ustedes las LELIX las van a... Como dijo el otro día, cuanto más alto esté el dólar, mejor. Total, 46 millones de argentinos se estrellan con el salario bajísimo. Las LELIX son exactamente lo que ustedes quieren hacer. Un plan Bonex para que de ahí
salga la dolarización. La dolarización es con salarios de hambre para la gente. Ese es su plan, Milei. Ese es su plan. El turno para preguntar a Miriam Bregman. En este caso debe responder Sergio Massa. Usted propuso un gobierno de unidad nacional, con Juntos por el Cambio, con liberales de Milei y Villarruel, y a la par dice, votame porque vienen por tus derechos. No se entiende. ¿Usted a la derecha propone ganarle metiéndola en su gobierno? Me parece que hay algunos dirigentes políticos que no entienden que Argentina el 10 de diciembre empieza una nueva etapa y que necesitamos los mejores, no importa dónde hayan participado en política. Ojalá haya dirigentes de izquierda que se quieran comprometer con la agenda feminista. Ojalá haya dirigentes liberales que tengan vocación de trabajar en el superávit fiscal que vamos a construir. Ojalá tengamos dirigentes radicales que quieran acompañarnos en una mejor construcción de justicia y educación en la Argentina. Ojalá tengamos de las provincias argentinas un programa de desarrollo en el que se incorporen los partidos provinciales. Los mejores, no los partidos. Gracias, candidato. Y llegamos a la última pregunta cruzada de este debate. Pregunta Juan Schiaretti y responde Javier Milei. Milei, quiero preguntarle si usted va a mantener la adhesión de Argentina a los acuerdos de París y también a la Agenda 2030. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, en primero, nosotros no vamos a adherir a la Agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural. Nosotros no adherimos a la decadencia. Ahora, si usted está preocupado por los temas medioambientales, nosotros somos el único espacio que presentó toda una agenda energética cuando presentamos nuestro programa que contiene todas las restricciones dignas que son aplicables en Europa. Por lo tanto, si a usted le está preocupando en esa parte, en la cuestión energética, nosotros estamos sobrecumplidos. Y por otra parte, mencionó antes el tema de la dolarización. ¿Sabe cuál es el principal problema del tema de la dolarización? Que a diferencia de todos ustedes, para mí robar está mal. Y falsificar dinero desde el Banco Central es una estafa que todos ustedes avalan. Bien, finalizaron las preguntas cruzadas. Ahora nos vamos a un corte y después de la pausa cada candidato y candidata tendrá su último minuto antes de finalizar para el final. Este buen bloque este, a mí me encanta el bloque de las preguntas cruzadas. Me encanta, me parece que es de lo más interesante, que es donde se encuentran con cosas que no tenían planificadas, que no... Bueno, algunas... Vos decías, Miguel, que estaba arreglada la pregunta de Bullrich Schiaretti, ¿no? Sí. Igual para mí todas las preguntas con Schiaretti también arregladas, porque puede ser. Todos lo están llamando, tanto Milei, Massa y Bullrich están yendo. Ah, lo están llamando para que le bola. A mí me llegó un mensaje de cierta votante de Bullrich que después de esta performance me dijo, no sé si aguanta hasta el balotaje para votar en blanco. O sea, es deplorable la situación de Bullrich. ¿Vieron que le empezó a hacer como así el ojito? Le empezó a hacer el último y decís, uy, no, por favor. ¿Cuántos votantes de Bullrich conoces? Varios. Yo uno solo. Y los quiero mucho y los aprecio mucho. Yo por lo menos dos. Por lo menos dos. ¿Vos conocés? Un chabón muy preparado. ¿Quién? ¿El que conocés vos? Ah, sí, sí. ¿Yo lo conozco? Sí, sí. No, lo conocés de nombre, pero... Ok, yo conozco dos y bueno, no sé, pero fíjate la campaña que tengo que hacer ahora. No, sí, votala a Bullrich, votala. Si no gana Milei en primera vuelta, yo no te empiezo a militar a Bullrich, aviso. Yo me subo a la patoneta con todas. Así levantamos Milei, mirá lo que pasó. No, bueno, pero ahora vos querés decir cosas. Sí, te urgen decir cosas. Adelante, Viole. Tiene un cuaderno de 25 hojas. Anoté muchas cosas. Bueno, agradecemos a Marcos. No, este mensaje ya lo leí un montón. Me llega siempre el mismo mensaje. Veo los chats destacados, pero me aparece siempre el mismo. En fin, Viole Weber. Oli. No, bueno, lo de Milei recién, que... o sea, todo después de la pregunta de Miriam... Igual no es que tengo como cosas, tengo cosas que anoté y sí. Vamos a ir charlando, no tengo como una bajada, pero... no, bueno, o sea, sí anoté algunas cosas que dijeron sobre ambiente, por supuesto que algunos ni hablaron de ambiente, por ejemplo, Milei que habló de desarrollo humano y no habló ni de vivienda ni de ambiente. Vivienda estuvo re ausente, la verdad. Y habló de Miriam reivindicó la ley de alquileres y todo. Ah, quiero decir algo, perdón. Fue la única que habló de alquileres, todos hablaron, sí, de vivienda, sino de casas, alquileres. O sea, de y, propiedad. No, Massa insiste con esa pesadez que se dio en las redes, lo hablamos en Pasados de Rosca ayer, lo habló Nico en Tugo también, de ese debate contra el FIT, ¿no? Como si fuera casi un...
como que presentarse a elecciones es porque quieren que pierda el kirchnerismo. No, hermano, es un frente, es un partido presentándose a elecciones en todo su derecho. Sí. Y Massa insiste, se ve que no tiene otra cosa para preguntar a Miriam, insiste con eso de somos lo mismo, somos lo mismo. ¿Qué querés? El aval del fin, si tú en dos puntos. Sí. ¿Qué aval querés para que te digan que no somos lo mismo que Milei? Y Miriam le respondió muy bien, diciéndole, mira, hermano, deja de gobernar como la derecha y para mí no van a ser lo mismo. Pero además dijo algo piola. Dijo, todavía no estamos en instancia de balotaje. Sí, ¿qué sí. es la respuesta a este conflicto? Vos no podés pedirle a un candidato, como no se lo pides. Claro, Charetti, que recomiende, que pida que no lo voten. Que pida que no lo voten o que digan no. Ella está haciendo su campaña. Cuando en el balotaje, como ya pasó en el pasado, digan son lo mismo, yo también voy a estar a las puteadas. Claro, sí, porque no son lo mismo, obviamente no son lo mismo. Ahora, la obsesión con que Miriam diga no son lo mismo, no son lo mismo, pregúntale a Bullrich, que a Chiaretti si le parece que Bullrich y Milei son lo mismo. Sí, tal cual. Es rarísimo. Y contestó bien, mira, no es balotaje todavía, paremos. Ella sabe también que no es lo mismo, obviamente. Sí, que obvio. Fixa. Bueno, ¿qué otra cosa te llamó la atención, Violet? Viejo meado. ¡Ay, por favor! Dora me mandó, es tendencia, tipo, que porque Bullrich diciendo viejo meado. Para, igual esa intervención, no sé si fue esa intervención o la siguiente, que dijo que lo puso en su lugar a Massa sobre que saltó a defender a Miriam, tipo... O sea, creo que fue lo único respetable que dijo Patricia Bullrich en los últimos años. Sí. Que lo puso en su lugar a Massa y dijo que nadie necesita que nos defiendas, papu. Basta, cortala. No. Ah, sí, porque Massa se puso a defender a Bregman de un ataque que no hubo. Porque estaba discutiendo con Milei. No, cualquiera. No hubo tal ataque. Yo no vi que Milei le hiciera. No, o sea, qué sé yo. Para mí siempre, o sea, Milei bardea, tipo, no sé, le dijo imbécil a Bullrich. Y son insultos que capaz yo no escuché a los candidatos hombres. Pero bueno, eso no ¿cómo sé, le dijo? No sé si le dijo, tipo, los niveles de imbecilidad claro, o una cosa así. Claro. Que vos decís, y eso es un poco misógino, sí, la verdad. Dice Sofía, tengo una pregunta, ¿se puede tener amistad con alguien que vote a Milei? Eso está al interior de cada uno, me parece que ya se perdieron bastantes no amistades por grieta, pero sí, está. Cuando Milei vos, una convicción de alguien te hace empezar a dudar de que pueda ser buena persona, claro, ahí se pone difícil, pero no todos los casos es así. Medio que, bueno, vos sabés tus amigos quiénes son. Y capaz en algún momento vuelven también, ¿no? ¿Qué más, Violet? Bueno, después tengo... Miriam fue la única que habló de ambiente como más concretamente y habló de la explotación de las materias primas y dijo que es mentira que los otros candidatos quieren un modelo productivo en el sentido de abandonar ese modelo de primario. Pero sí dijo algo que a mí me llamó la atención, que es que habló de un programa de transición energética que respete a las comunidades, lo cual es muy complicado. Porque, bueno, si vamos a defender a las comunidades en Jujuy, eso implica reducir la producción de litio y eso entra muy bueno en contradicción con una banda de cosas. Y por otro lado uno dice, bueno, de algún lado tenemos que sacar la guita y resulta que tenemos un mineral que es fundamental para el futuro de la economía y el futuro de la sociedad humana. Y nada. Bueno, ¿sabes qué? Massa está haciendo un jueguito medio raro con eso que yo ya lo empecé a percibir. Massa sabemos que es bastante amigo de Morales, que tiene sus intereses sí, en las empresas de luz, empresas que explotan litio y demás. Y ya lo vi, no sé si fue en la entrevista. Chicos, estamos arrastrando mucho las sillas, perdón, pero chequemos que no estemos haciendo mierda al piso. Porque las otras, sobre todo las marrones, las escucho hacer. Está haciendo un juego raro en el que empieza. No, pero el litio igual son solo 7 años de ventana de oportunidad. Y se va a agotar, hay que ir con el cobre. O sea, como que ya está justificando... O sea, ponele que son 7 años, imagínate que de verdad es así. Está, ponele 40% de retención. Son 7 años, vamos a meterle con toda. Es que hasta total, que se agote. Total. Y después, bueno, si se termina, se termina. Con más razón, si es tan poco el tiempo, vamos sí, a aprovechar. Igual esos cálculos son imposibles porque literalmente el litio que se contabiliza es el litio que está descubierto y en realidad nadie sabe más a ciencia cierta. No, pero no solo por la cantidad que haya, sino por el tema de la transición energética, si se termina de hacer o si aparecen otros materiales. Me parece que tiene que ver, sí, estoy hablando medio por arriba, el cobre, ¿no? Está, el cobre, bueno, Chile es un gran ejemplo sobre cobrar... Chile cobraba 40% de retenciones al cobre y así levantó una economía después del pinochetismo. Bueno, es que nunca lo privatizó el cobre también, ni claro, siquiera con Pinochet. Claro, claro. Por eso también es tan importante YPF u otras cuestiones que hacen a la Argentina. Pero sí, sí que con el litio puntualmente siento que Massa está más entongado que la mierda no, y está haciendo ese jueguito retórico de no es tan importante el litio en realidad porque tiene el curro sí, los amigos ahí. Sí, que es totalmente ficticio. Después Schiaretti habló de economía circular, que no lo mencionó a ninguno de los candidatos y que a mí me parece como tremendo en el sentido de que digamos... Pensar una economía más sustentable es pensar en eso, en una lógica circular de reducción de la basura, etcétera, etcétera, que bueno, me parece copado que cualquier candidato lo ponga sobre la mesa y por eso también repasaba las
las intervenciones de Miriam Bregman sobre estas empresas que, en las que están todos estos, digamos, todos medio entangados, pero que son empresas que al fin y al cabo entongados, son de están entangados, problema de ellos. Yo no me voy a meter ahí. Que están todos entongados, pero que al fin y al cabo son empresas transnacionales que llevan esos materiales al norte global para industrializarlos allá y, bueno, acá nos perdemos empleo y capital. Chicos, Viole no es ningún extractivista. Yo puede ser, porque dicen que nos zarpamos de extractivistas. Justo Viole no es ningún extractivista. Yo un poco no sí. Lo que digo es, igual lo van a hacer mierda al suelo. Se van a llevar todo, por lo menos que dejen los fucking dólares. Pues se llevan todo y encima no vuelve nada ni a las comunidades ni a la Argentina. No hay transición energética sin sacar minerales del suelo. Esto me duele en el corazón y te prometo que el momento en el que yo me di cuenta me rompió el corazón profundamente. Pero realmente... No, y ahí entraste no... a la adultez, amiga. pero no, o sea, las energías renovables también necesitan minerales y minerales que son difíciles de extraer y minerales cuya extracción se chupa agua dulce de comunidades, generalmente campesinas, generalmente indígenas, y hay que ver cómo hacemos algún modelo de democracia ambiental que nos permita dejar que esas comunidades, no importa, se desarrollen. No, pero sí, eso como que llena un punto medio. Y acá González dice, Macri ganó por los dos puntos bien pensante del FITU. No, chicos, como bien dicen las otras veces ustedes mismos, esos puntos son muy pocos y no alcanzaban. Y en todo caso se hizo el tal balotage porque Massa sacó 20 puntos que iba aparte, iba fuera de Scioli, ¿se acuerdan? 23. Y como no les fue por los dos puntos bien pensante del FITU. Bloque, cada candidato y cada candidato, bueno, viene el cierre de cada uno. Un minuto libre para concluir su participación en el debate. Quien abre este espacio es la candidata Miriam Bregman. Tenemos un desafío enorme por delante y tenemos que dar un mensaje contundente. No somos ni sometidos ni cómplices. Este 22 de octubre hay 5 fórmulas presidenciales y te pedimos que elijas según tus convicciones, según tus valores, que no te resignes. Además, ¿sabés la importancia de tener diputados y diputadas de izquierda en el Congreso que no se van a vender, no se van a dar vuelta? No vamos a salir de esta con salvadores individuales. Esta lucha necesita que te involucres a trabajadores, mujeres, jóvenes, les pido eso, porque necesitamos enfrentar lo que viene, defender nuestros derechos e ir por más. Así que esta campaña, tomala en tus manos, vos sabés que hacemos todo a pulmón, difundámosla por todo el país, llevémosla a cada lugar y te propongo algo. Levantá la izquierda, levantemos la izquierda. Muchas gracias. Ahora tiene su minuto Javier Milei. A la luz de los contenidos expresados en el debate, siento que la casta política aquí presente nos está tomando el pelo. Este debate, como el anterior, termina siendo una pantomima irritante. Los políticos que hace 40 años enriquecen y empobrecen a los argentinos de bien se citan para explicar por televisión abierta cómo van a solucionar los problemas que ellos mismos nos han causado. Les debería dar vergüenza. Sin embargo, ninguno les pidió perdón. Ninguno resignó un privilegio. Ninguno trató de terminar con el modelo de la casta. Ninguno dio un paso al costado a pesar de su estrepitoso fracaso. Y claro, no lo van a hacer porque están atornillados a los carguitos. Por eso ellos no pueden ser la solución al problema, porque son el problema. Por ende, le pido a todos los argentinos de bien que están mirando el debate y que se pregunten, ¿ustedes creen que una Argentina distinta es posible con los mismos de siempre? Minuto final para Patricia Bullrich. Yo soy una luchadora. Luché toda mi vida contra los poderosos y corruptos que se creen dueños de todo. Contra los que arruinaron este país hermoso. Contra los que abusan del poder que tienen. Y te aseguro, a estos tipos no los derrotás con discursos lindos. Los derrotás siendo más fuerte que ellos. Yo los enfrenté siempre y como presidenta los voy a seguir enfrentando para que vos tengas el país que te mereces, para que tu hijo no se vaya del país, para que puedas vivir y trabajar en paz, para que los corruptos no te sigan robando, para que los chicos tengan 190 días de clases, ni uno menos. El 22 de octubre el poder cambia y lo tenés vos en tus manos. Usalo. Usalo para decirle no al kirchnerismo y para decirle sí a un cambio de verdad. El cambio de Juntos por el Cambio. Ni siquiera cuando te habla a vos, usalo. Es ahora el turno de Juan Schiaretti. Compatriotas, como le dije la semana pasada, no está escrito en ningún lado que los argentinos estemos condenados al fracaso. Al fracaso nos llevaron el kirchnerismo y el macrismo.
cuyos candidatos hoy son Sergio Massa y Patricia Burr. Eso es lo que nos llevó al fracaso. Creo además de que hay otras propuestas que no se aplicaron en ningún lado del mundo y que significan un viaje a lo desconocido y no mostraron experiencia de gestión en ningún lado. Por mi parte, además de mostrar mi gestión al frente de mi provincia, que la hizo progresar y por eso nos siguen apoyando con su voto los cordobeses, defendí al interior porque soy el único candidato del interior profundo de la patria. Defendí el interior frente al centralismo del AMBA. Y les pido que me acompañen con su voto para hacer un país normal y federal. Ahora cierra Sergio Massa. Probablemente este minuto sea uno de los más importantes de mi vida. Y quiero contarte cuál es el camino que la Argentina tiene que elegir los próximos 4 años. ¿Volver atrás? ¿Un salto al vacío? ¿O apostar a un modelo de producción y desarrollo? Quiero hablarte a vos, que sos mamá, y protegerte de esos que promueven la libre venta de armas. Quiero hablarte a vos, que sos científico y docente, y que crees en nuestros investigadores y la educación pública. Quiero hablarle a nuestras pymes, a nuestros trabajadores, y decirles que vamos a pelear por la distribución del ingreso. Argentina está saliendo de una crisis, tal vez la peor de los últimos 20 años. Y lo peor ya pasó. El 22 de octubre vos tenés un minuto importante, porque seguramente vas a decidir por los próximos 4 años. Te pido que vayas sin bronca y odio. Te pido que vayas a buscar la bandera argentina al cuarto oscuro. Y así terminamos este segundo debate presidencial 2023. Fue un honor participar como moderadora. Muchas gracias. Lo mismo digo, bueno, un privilegio participar de este debate presidencial que es muy importante para la democracia argentina. En caso de que haya balotaje en las próximas elecciones del 22 de octubre, nos vamos a encontrar para un tercer debate en esta casa de estudios. Será el 12 de noviembre. Me encanta. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Yo me la confundo con la con Belén Ludueña, la señora de quién era, de Santilli, de quién era. A ver, espérate que salió cierta publicación, que quiero ver si es lo que yo pienso. Espérate que quizás tenga una pequeña noticia. Sí, salió la noticia en Gelatina, así que creo que lo puedo anunciar. Mañana, Sergio Massa en 3 estrellas. Oh, ¡ay, mirá, bien de gallina! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así que qué bueno que por fin lo puedo decir porque era secreto. Un montón. Pero ahora que terminó el debate, veo el anuncio y bueno, y me da bastante felicidad. Mañana viene Massa. Espero que estén escuchando esta información. Espérate que lo quiero compartir ya mismo en internet, en lo que es mis redes. Sí. Mañana Massa en 3 estrellas a la 1 de la tarde en Gelatina. Yo medio que el viernes me levanté con la noticia. ¿Vieron que no le conté a nadie? Ah, vos sabía. No le conté a nadie. Hoy mi prima me dijo, ¿y cuándo va Massa? Pronto, le dije. No puedo contar, pronto. Yo me levanté el viernes y me con la noticia. Y empecé a volver loco a Nico. Nico, escúchame. Va a pasar esto, ayúdame con las preguntas. Así que bueno, me armé unas cosas. No sé si me toca a mí estar en la nota. Yo, quizás sí, quizás no, pero bueno, preparada para todo. Tengo mis cosas anotadas, pero cualquiera que tenga algo que diga, Ivana, anda con esto. Yo voy con esto. Si algo quieren sugerir ahora, bueno, sugieran, porque quiero hacer preguntas que sumen. Si, no sé cuántas podría hacer, si podría hacer, pero me gustaría que sumen. No que sean centros, tampoco que sea a matar, pero sí preguntar cosas que nos aporten a todos. Además, sabiendo tantas notas, es difícil pensar una pregunta que sume. Pero bueno, sí, eso. Mañana, 1 de la tarde, en 3 estrellas, acaba de salir el posteo, así que lo puedo decir. Va a estar Massa en Gelatina, una emoción tremenda. ¡Ay, miren cuando escribamos el noti! Chicos, van a tener que ver Gelatina a ver si hay alguna primicia de Massa. Es espectacular. Ustedes pongan lo que conteste a una pregunta mía. Tenemos de fuente directa. Soy fuente directa mañana. Sí, soy fuente directa, me encanta. Ay, ojalá saquemos algún título. Bueno, esa es la noticia, que yo estoy desde el viernes tipo... ¡Ah! Mañana al mediodía, Massa en Gelatina en 3 estrellas. Una emoción total. Bueno. Veo que hay... A ver, aguante Milei y la verdad aguantar la disparatada que hablan ustedes dos que no saben ni dónde están paradas.
Y algo sabemos, Milagros, qué sé yo, sabemos como trabajadoras, como personas que pagan su alquiler, sus cuentas, que tienen ganas de progresar en la vida, que estudian o estudiaron en la universidad pública, o que usan los subsidios del transporte público o de la luz y el gas, o que tienen familiares jubilados, o que sabe lo que es tener a alguien en cargo del cuidado, o lo que fuera, alguna cosita sabemos, en alguna cosa nos paramos. Si vos querés votar a Milei porque eso te resulta una buena propuesta, bueno, lamento que nos arrastres a todos en esa debacle, pero es la democracia y habrá que fumársela. Espero que no te arrepientas después. Yo creo que te vas a arrepentir, pero no te lo digo bardeándote. Creo de verdad que te vas a arrepentir porque a todos nos va a ir aún peor. Yo no estoy diciendo que estemos bien para nada. Solo que hay un poco un abismo adelante. Pero celebro. No sé cómo llegaron libertarios a mirar mate, pero bueno, felicidad, felicidad. Te voto Massa, buscaba la bandera en el cuarto oscuro, en 2024, tomás Massa con Sergio. 20 minutos después no salía el chavo, estaba buscando la bandera. Faltan boletas de la Faltan boletas de la bandera, viejo. No, era Unión por la Patria, boludo. Una paja toda, la hiper nos espera igual, esperemos que no, esperemos que se pueda volantear. Vamos Newell's. Qué garrón tener que votar a Massa, no lo supero todavía, bueno... Pensalo si necesitas como un voto anti Milei. Vieron que todo es anti, como estuvo planteado incluso en el debate. Pato Bullrich estaba teniendo una especie de chicos de CB en vivo, no sé qué le pasó. Massa bajó 3 puntos fácil con lo de Isaurralde, wow. Yo lo vi bien hoy en el debate, la verdad. ¿Mejoramos? Para mí mejoró, estaba más suelto. Vieron que sí, todos se prepararon y estaban mucho más con lo de Isaurralde. A mí me parece igual bastante patético que no lo hayan podido usar el domingo pasado, que era el día en el que estaba todo recontra recaliente. Y que se podría haber capitalizado, ¿no? Lo entiendo. Miriam estuvo muy bien en casi todas sus alocuciones también. No lo limes mucho, Vivi. ¿Qué cosa? Que no lime mucho. Cuando vaya también lo vas a matar, Vivi. ¿Dónde lo mato? Yo no lo mato mucho a Massa, la verdad. Ya dije que lo voy a votar, viejo. ¿Qué más quieren? ¿No es un montón eso? Después me van a agarrar con unos cortecitos cuando Massa se mande la tercera cagada con mi cara diciendo que lo iba a votar, ¿eh? Me van a decir, Tugo. Ya bastante esfuerzo hago, carajo mierda. Me voy a tener que levantar temprano para dar 3 estrellas, pero es a la 1 de la tarde, Joel. Escuchame, hermano, así no se saca el país adelante tampoco, maestro. No te digo que arranques a las 5, pero a las 8 levantate. Capaz labura de noche, pobre Joel. Prendí y pensé que estaba moderando a Andrea del Boca en los 90. ¿Por qué? ¿Estoy muy bella o estoy muy hablando muy bajito? Ah, ya, en el debate. Con este hombre vamos a tener la misma crisis de 2001, gente, no sean bobas. ¿Con qué hombre? Con cualquiera. Basta de fanatismo, seamos realistas, votemos por nuestra bandera, no por un partido político. Che, los libertarios votan a Miley Cyrus. No saben el nombre de su candidato. Milei volvió a decir los políticos de los últimos 40 años e insiste en volver a la dictadura, así es. Le gustaba, Martínez de Hoz, le gustaba. Están puteando mucha Massa. Es el fin de tu mentira, Delay. Gracias por la cobertura, que se acomode el cabello mejor. Bravo, Vivi, mañana miraremos 3 estrellas como siempre, muy bien. Y después el noti con el resumen. Lo peor de mi vida ha sido el querido cot de Massa en Tigre, lleno de cor... No sé qué es, perdón, si soy muy porteña. ¿Cuándo Bregman en 3 estrellas? No creo, pero ya estuvo en Tugo. Y en algún momento va a ir en persona, me parece, el programa de Nico. Flojo Milei. Leoncito, si ves que llegan, no entiendo. Ya nos comimos a una leona, ahora vamos con el león, tal cual queremos Miriam. Decían Vidal para ministra de Educación de Cava. Escuché ayer, ya no me acuerdo dónde. Fuente Arial 12. ¿Qué vergas habrá de educación esa mujer? Nadie aclara, pero bueno, los leo un poquito en Twitch. ¿Cuál noti? Preguntan acá. Nosotros en Mate, esto no lo repasamos hoy, en Mate, que es este medio que están mirando los lunes y los jueves, sacamos un resumen de noticias entre las 8 y las 9 de la noche. Sale un resumen de 15 minutos con las noticias de ese día y un poquito de los días anteriores. Los viernes hacemos un vivo. Este viernes estuvo Eyal Moldavsky, estuvo buenísimo. Tenemos 3 newsletters y cuando hay una circunstancia como esta, hacemos una cobertura en vivo y por eso les mangueamos dinero, porque es un trabajo bastante arduo que hacemos que consume casi todas nuestras horas, así que si no nos conocían y llegaron hoy, no sé bien por qué, están muy invitados a seguirnos, a suscribirse al canal, a conocer nuestros productos, nuestros contenidos, que hacemos con un montón de amor. Reír te salva, en su primera intervención en el chat. Encantada con esta transmisión, abrazo desde Montevideo. Muchos cariños para todo Montevideo, qué ganas de ir a Montevideo algún día de nuevo. Yo no sé si me va a volver a pasar en esta vida con Indice Economy. Qué ganas de algún día ir de nuevo a Montevideo, por favor. ¿Vas a hablar de la corrupción o vas a tener la misma tibieza de todos los periodistas? Escúchame, el 2023 es simio. Acabo de mencionar los productos que hacemos en Mate.
te invito a ver el que quieras. En todos hablamos de ese. En Pasado de Rosca, el podcast que salió ayer, hablamos de Insaurralde. El viernes en Mate Live creo que hablamos de Insaurralde. El jueves en Mate News hablamos de Insaurralde, al igual que el lunes hablamos de Insaurralde después del escándalo. Antes de eso no había salido. El domingo pasado hablamos de eso acá en la transmisión del debate. No sé, hermano, ¿qué más querés que haga? También vos tenés que ver los programas, porque si no, hoy mismo hablamos antes de empezar de Insaurralde. Afanar está mal, y que si tus compatriotas la están pasando para el orto y vos tenés un cargo de alta jerarquía, aparezcas en un yate en Europa con un giro, está mal. No sé si eso querías que pase en limpio, lo damos por pasado en limpio. Lo veo diferido porque laburo suerte, bueno, trabajo hasta las 13, aguante. Aguante la República de Córdoba, dice Gonzo Moreno, aguante. Vio, le vas a tener que empezar a cubrir Córdoba en internacionales porque está picando en punta Córdoba, ¿eh? Un país más para empezar a prestar atención. ¿No es bastante con Israel? Que ahora encima hay que empezar a cubrir Córdoba. Estuvieron medio flojos con lo de la dictadura, solo Miriam lo cuestionó y se hizo el boludo, así es. Hoy Massa se puso más a la altura de Miriam, así es también. Igual la miraba como con cariño. Pato Burrich estaba sacada, pero tuvo que leer que el kirchnerismo es ladrón. Es impresionante, o sea, no podía... Es como el ABC de la oratoria, ¿o no? De que vos querés convocar a alguien en la instancia de exhortación sería, ¿no, Agus? Cuando querés convocar a alguien a hacer algo. Es como... Sí, como el llamado. El llamado a la acción, lo querés convocar a hacer algo, que es votar por vos. Y no podés mirar a cámara ni siquiera en ese momento, me parece, pero... Bueno, cualquiera te diría que... Vení. Es como que involuciona a Bullrich, ¿no? No, cualquiera te diría que no quiere ganar. Pareciera que no quiere ganar. Sí. Igual, no sé. Ay, chicas, qué mal que quedé arrancándome el pantalón en cámara. Bueno, todos estamos son ahí. Las 11 de la noche de un domingo, hermano. Estás muy fuega, hermana, igual. Pareciera que no puede ganar para mí. Igual, ¿sabés lo que admiro de Bullrich? Porque esto es una cosa que nosotros hablamos mucho. Clipen. ¿Sabés lo que admiro de Bullrich? ¿Qué? Viste que yo siempre ando reivindicando nuestro derecho a la mediocridad. Ah, bueno. Porque los tipos solo... ¿En qué anda? ¿Y acá? ¿Cuál cara estoy? Me candidateé. ¿Qué te digo, concejal? Pintó esto. Y van a una lista, hacen unos actos, rosquean con unos tipos, se juegan unos fútboles y van, ¿viste? Y se manda. La mina quiere ser presidenta. Sí. No le da. Esto va más allá de mi ideología. No le da. Igual, ojo. Y ella porque... se mandó. Y yo ni ese derecho a la mediocridad lo banco en una mujer. Igual, ojo, tampoco. Igual, en el medio limpió a un tipo. Limpió a un tipo, además. Tampoco. Un tipo con gestión, pelado, todo con pelo en el cuerpo, con pelo en el pecho. Un pelado de ley. Chicos, Massa se está quedando pelado, no sé si vieron. Quiero decir vos no querés un presidente pelado. No. Lo tampoco. Sé. Tampoco nos compadezcamos tanto de Patricia Bullrich. Sí, es una hija de puta. Porque además Mauricio Macri tampoco sabía hablar y acá estamos. Sí, eso es verdad. Uno pensaba que... Bueno, es como, ay, me da un poco de... Yo leí algunos en el chat que los sí. Entiendo porque son personas empáticas. Dicen, ay, me da un poco de cosa Patricia Bullrich. Yo sé que ninguna cosa, o sea, si puede, te va a llenar de plomo a vos, a mí y a todos sí. Nosotros. No, es deprimente ver a alguien como... Es deprimente ver a alguien como hundirse, ¿viste? Es medio terrible ver a alguien haciendo como con tanta exposición. Yo valoro que se haya sobrepuesto y que haya estado hoy de nuevo en el debate. Por eso digo, esa bandera de la mediocridad... Sí. La banco porque a nosotros no se nos otorga mucho. Y de hecho, cualquier tipo con esos niveles de mediocridad tiene 5 puntos más de intención de voto. Aviso. Caso Macri, como decíamos recién. Le cuesta horrores leer de corrido. No está haciendo la tarea. Ah, sí, no. La verdad que el que decía que no dijimos nada no está haciendo la tarea. Que Areti sacó 37% en la encuesta de TN. Bueno, le fue bien en el debate. Yo puedo hacer una... Pero obvio. Solo para decir que estamos con Dora viendo... la cantidad de suscriptores en tiempo real y viendo cómo se suscriben en tiempo real, y me parece fantástico estar viéndolo. Sí, qué genial. Allá. Y segundo, repetir que se suscriban al canal y que si ya están suscriptos y no pueden hacer más por su propia cuenta, le roben el teléfono a alguien. Le roben el teléfono a alguien, abran su cuenta secundaria o envíen el link a alguien que piense que les pueda interesar o que no conozca. O que esto le salve la noche. Persona para que tendríamos que hacer una campaña. Un mensaje que diga, necesito que te suscribas a este canal. Sí. Una campaña como la que pocos hizo TN la semana pasada, que es, bueno, entrar a YouTube/somosmatear, sí. Poner me gusta, sí. Poner paso. Suscribir. Poner... Mira, y Dora está ponchando en vivo. A ver, suscríbanse. Si se suscriben ahora, lo vemos en pantalla. Es nuestra Navidad. Es hermoso esto. Y ahora no se está suscribiendo nadie, justo. No, claro, obvio, por supuesto. Ay, chicos, no, nos quedamos. Dale, dijo la palabra con M. Esto, por favor. Parece gaga. Es en YouTube esto, chicos. Si están en Twitch y no se suscribieron en YouTube, vayan por este rato a YouTube, pero no nos dejen pagando, loco. Dale, no nos caguen. Esto es más como incómodo dijo, que Diego, para esto. No, dale, che. Más como dijo el Diego, Macri no sabe leer y es presidente de la nación. No se suscribe nadie. Ahí está, ahí subió. No, subió uno. Vamos, bienvenido, amigo.
Vamos, 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 vamos. Se había tildado, ahí arrancó, ahí arrancó. Ah, vamos, bien, vamos. Bien, ya me apareció. Arranca o no arranca. Arranca o no arranca, llegan mirá, corazones. Mirá, mirá, ya Camila casi, se suscribió con Prime. ¿Qué es esto? ¿Ball Packet? Se suscribió, se regaló unas suscripciones. A ver, a ver, a ver. Dale, vamos, ver, vamos, dale, vamos, dale, vamos, dale, vamos. Me encanta este contador. Me encanta. Dora, hay que hacer esto todos los viernes. ¿Lo podemos hacer un momento todos los viernes? Sí. Sube, sube, sube. Pero, ¿sabes lo que me da bronca? Toda la gente que no estaba suscrita, que estaba acá mirando de gratis. Hay que ponerles un poco de joda o estamos jodiendo. ¿Es joda o estamos jodiendo? O sea, manden un mensaje a esta a cualquier persona que conozca, que llegamos a 700. Que vaya a obedecer una orden de ustedes sin hacer preguntas. Si ustedes les dicen, suscríbanse a este canal. Yo necesito que vos te suscribas a este canal en este momento. Me encanta esta campaña. 40.000, yo también. Ahora no llegamos hasta hoy que lleguemos. A 40.000. Sí, sí, sí. Para, mirá la rapidez con la no que nos acaba, de subir casi 100 suscriptores. Porque se sienten parte, bien. Y bueno, por eso, sí, bien, tenemos, ¿cuánta gente hay en vivo? Pará, hay como 3.000 personas en vivo. Si se saca la remera el de River, pongo guita. Yo quería hablar con Paco de discapacidad. No, es para que no seas gallina nada más, me parece. Si le doy la de Huracán, ¿te doy la de Huracán? Sí, habla. Te doy la de Huracán. ¿Pero esto no es prostitución? Perdón. Sí, no importa. A los tipos sí. Nos están dando plata para que alguien se desnude. Unos tipos de vez en cuando que también. Sigan suscribiéndose de esta manera, por favor, Para acá va más rápido. Lo quiero ver a ver. Hace 2 años no lo había visto sin remera nunca. ¿Qué es esto? Aviones menos. Qué asco. Bueno, ahí no está mira, más. Mira, mira, ya estamos. El que dijo que ponía plata, ahora que la ponga, viejo. Sí, sí. Lo estamos haciendo quemero a Facu de golpe. Y la plata también. Y la plata también. Bueno, ¿quién era el que iba a poner plata? Queremos Facu ver quemero, el compro. ¿Qué onda? Esto se va a saber, esto se va a saber. Es casi de River igual ese color. No, se la no, te lo tenés que dejar hasta que pongan la plata. Claro, pero no está sufriendo. Hasta que lleguemos a 40.000, Facu, dale. 39.800 suscriptores, muy bien, sigan así. Ustedes le mandan un mensaje a esta persona que saben que no va a hacer ninguna pregunta al respecto. Y te suscribís a este canal, por favor. Necesito que en este momento te suscribas a este canal. Y así enganchan uno más y se pueden ver reflejados en el contador y se sienten parte de toda esta movida y festejamos. Nosotros acá uno dice, se pone la de Huracán y me suscribo. No me entra la de Newell también, chicos, que tengo que conducir, por favor. Cuando lleguemos a 39.900, todos los varones hacen una vueltita. Es verdad. Esa es mi Eso propuesta. Eso va a pasar. Uno por uno. Uno por uno, por supuesto. Uno por uno. Sí, un poco sí. Yo siento que así debe ser Sergio Giordano. Dar una vueltita, por favor. Revolve de abajo, nene. Revolve de abajo, vamos a decirle a Miguel. Estamos casi levantando quiniela. Sortear una docena de empanadas. Vamos a pérdidas, hay que comprar una docena de empanadas más, chicos. Dale, 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 dale. Saludos del hijo del bananero. Estamos no sé qué es el bananero, chicos. Tengo Estamos a 55 suscriptores de que todos hagan una vueltita. Vamos, 50. No, pero hace unas cosas de hacerse la paja. Vamos, tiene 50 años. 50. ¿Pero a quién dice que se parece Facu? ¿Qué? ¿Alguien? ¿A vos? Y les pido una cosa más. La, cuando Gracias, hagan Sergio, ese, por el aporte. Cuando manden este mensaje a ese. Lo pagó, bien. Muy bien. Pago la plata. Y gracias, Eduardo, también. No, 1000 no, mandaste 500, Eduardo. No, pero mamá que ya había mandado otros 500. Bueno, ¿qué quiere decir, Violet? Se viene entre 1900. Cuando manden ese mensaje a esa persona de confianza que saben que va a obedecer su orden sin hacer preguntas, le sacan un screenshot y nos arroban en Instagram. Hacemos 2x1 y además que nos sigan en Instagram. A ver si está Ara, ¿qué me dice? ¿Qué si se enganchamos a Ara Duque desde el búnker? ¿Qué? ¿Metemos a Ara desde el búnker? Sí. Dale. Pero tenemos que llegar. Chicos, tenemos una nota exclusiva del búnker. Podemos llegar a 40.000. Dicen que yo me ponga la de Huracán. Yo puedo poner la de Newell si quieren. Dale, ponete la de Newell. Pongámonos en bola. Sí, sí, sí. Ponemos. Yo tengo la de Newell. Bueno, no, capaz pintado, capaz agarrado viaje. Capaz se la bueno, no sé yo. ¿Qué, se trabó el contador? Ya no sé. No, Dora, qué nervio. ¿Lo hiciste a propósito? No, no, yo no. No, no, otra vez. ¿Lo hiciste a propósito? Ah, para que esté ahí. Y bueno, me pasaron cosas. A ver, quedan. Vuelta, Facu, dale, vuelta. Faltan menos de 100. ¡Pero Dora! Vuelta, Facu, vuelta, Facu. Vuelta de todos los varones, no llegamos a 900, así que yo ya tengo la de.
Mirá, soy una cosa plana, boludo, que no. Estamos con deleite, espérate. Ahora se escucha. Estamos. Bueno. Falta muy poco. Ha sido cosificado. No, soy Marisa. Facundo se está desnudando de nuevo, ¿qué es esto? Me quiero poner la de arriba. Santi, te falta la bolita. ¿Qué es un taquelarre? ¿Todo pasar por acá? ¿Qué tengo que hacer? Tenés que dar una vueltita. ¿Por qué? Por el brujo pagó 5. Estamos por llegar, ¿eh? A ver, pagá las 5K si te la bancás. Pagá las 5K si te la bancás. Te estoy leyendo, pagá las 5K si te la bancás. Por bueno, el brujo pago 5K, puso. Pero nos quedan a nosotras, ¿eh? Que la paguen, que la paguen. Santi Martínez Cartier. El primer peneportante de mate. Sí. Miguel, déjalo. ¿Qué tengo que hacer? El primer peneportante de mate. Pago por qué medio. Envejecer. ¿Por qué medio pago? Somos mate.ar. Somos mate.ar. Ya estamos, vamos. Vamos que faltan 40, viejo. Traigan unos tíos, traigan a gente. ¿Entró Ara? Sí, pero ¿quieren que sea contador o...? No, terminemos 40.000 y vamos. Ahora ya tenemos una nota exclusiva, chicos. Hasta aquí esto nos llega. Vamos un poquito más. Que tenemos un amigo en el búnker. Tenemos un amigo en el búnker. Chicos, faltan 40 suscriptores. Un poquito más. Vamos. Espérate que le estoy avisando que enseguida vamos. Yo aparecí con la camiseta de Newell como prometí. Nada que ver con nada igual. Tengo la del globo acá también igual. Unos mensajitos más, los primos, la gente que odian también, pues. Sí, mate se convirtió en el OnlyFans tan rápido que no nos dimos cuenta. Mirá, tan rápido no, porque no están poniendo las suscripciones. Ni plata les estamos pidiendo, solo que se suscriban. A 10 personas tienen que meter para seguir estando acá, no mentira, eso es mentira. Es una piramidal al final. Ahora vamos a volver al debate, pero ya que estamos acá, viste. Hay chicos, traigan cuarentonas, hay chicos jóvenes tuercando. Hay unos colágenos acá, chicos. Epa. Leenos memes, sí, esa. Todavía no repasamos memes, que estamos ahí en pendientes. Al pendiente. Dale, chicos, vamos. 30, vamos, faltan 19. Vamos, dale, viejo, suscríbanse. Suscríbanse. Fíjense si llegaron los 5K. Espera, fíjense, y no sé cómo fijar. Espera, dame el globo, porque siento que esto no está bien. Sí, llegaron 5K. 92, 94. Dale, vamos. Vamos, dale. En corpiño en la cocina. Bueno, a ver. Esperate que ya estoy mejor vestida. ¿Estoy para presentar al invitado, Dora? Bueno, tenemos un amigo querido que está en el búnker, no en el búnker, en donde se realizó el debate, en la Facultad de Derecho, que va a hablar con nosotros. Y en instantes, si quieren un poquito más ordenado, hacemos un cierre más prolijo de alguna que otra cosa que nos dejó el debate, que de todas formas fuimos comentándola, bueno, en los cortes y demás. Bueno, nos acomodamos un poco. ¿Vieron que te revoluciona cuando hay peneportante cerca? Ahí está. ¿Entras a mi mix-call? Sí. De él. ¿Qué sería el de él? Lo que me pasaste antes. Bueno, tengo que loguearme en un lugar. Sí, esperen que tengo que buscar unas informaciones. Mientras tanto, ¿qué les cuento? Bueno, hemos llegado a 40.000 suscriptores en mate por la gestión de Violeta Weber, la verdad, infalible, y eso nos da muchísima felicidad. Eso por un lado. De todas formas, si están mirando esto y no... Yo algún día voy a poder abrir esto, Dora, ¿eh? Si están mirando esto y no se suscribieron todavía al canal, es ahora. Likes, la verdad que faltan. Y... Es muy importante que nos den morlacos, porque nosotros estamos acá así diciéndole a Miguel, revolvé de abajo, parece todo risas, pero la verdad que también necesitamos un... No, pero no es en ese explorador, pará, yo ahora lo voy a abrir. También necesitamos un ingreso. Che, Ivy. Sí. Parece que tuvieron que atender a Bullrich. Uy, no. No, la verdad. Bullrich tuvo que ser atendida. Por el SAME. No estaba bien Bullrich, ¿ven? Espérate que tengo que abrir un link para poder conectar a Ara, que está ahí en el lugar de los hechos, lo cual es fundamental. Mi compu tampoco está pasando por su mejor momento, estamos acá streameando hace muchas horas, pero es inminente. ¿Dónde verga está el coso para la Duque? ¿En el grupo, Dori? Sí, aparte institucional.
Esperen que entro con unas contraseñas a unos lugares. Bueno, les estaba diciendo, ahora vamos a ver qué pasa con Bullrich. Les estaba diciendo, pueden dejar dinero en somosmate.ar si disfrutaron de esta transmisión o disfrutan de las cosas que hacemos. Es fundamental que dejen los morlacos. Ahí estoy logueada, Dora. Bueno. Ahí estoy logueada. Uy, qué fea me veo. Bueno. Preguntale si... Le pregunto a Araduc. Ahí se tildó él. ¿Se tildó él? Te tildaste, vos me dice Dora. Esto es 100% producción al aire. Esto es 100% producción al aire. Como les digo, Ara es un compañero querido, un amigo querido que trabaja en los medios de hace cientos de años. De hecho, por eso nos conocemos. Y que estaba en la Facultad de Derecho, bueno, cubriendo el debate. Y que parecería, creeríamos que está dispuesto a salir al aire con nosotras. ¿Y vos entraste al tuyo o al...? Yo puse Ivana y entré con esa contraseña. ¿Qué es el otro? El otro link. ¿Mandaste uno solo? Espera. ¿Entré al link que mandaste? Espera. No, Ivana, no. Entra al que arriba. A este entras, por favor. A ver. Pero es el mismo link, solo que otra sí, contraseña. A ver, había entrado con otra clave. Veo todo azul. Bien. Bueno. ¿Lo hago entrar? Sí, 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 sí. Bueno. ¿Si está listo? Sí. Adelante, Ezequiel Araduc. Entra... Bueno, Ivana, felicitaciones por haber superado. Hola, hola, acá en exclusivo para Mate y para los 40.000 suscriptores que están mirando esto. Vamos, estoy aquí. Perdón la espera, Ara, pero era un momentazo. Mira, acá viene la candidata presidencial Patricia Bullrich. No, pero no la están atendiendo los médicos. Estoy hablando, Patricia. Algo le pasó. A ver. Dentro de una basura y tener ojo, Patricia. Está llorando solamente? Patricia, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Por qué llora Patricia? Está llorando, pero es muy importante que va a dar un móvil para Canal Todo Noticias en este momento. Pero les cuento, acá se montó una zona mixta, como sí, en el Mundial, que, viste, el debate es como estar en la grieta misma. Cuando yo venía para acá, yo decía, bueno, voy al debate. Ya es el tercero que voy y siempre tengo el mismo problema, que es, ¿qué me pongo? ¿Y qué te pusiste? Porque soy el peor vestido del debate con... la yo ropa estoy con que la remera de la quema, boludo. Bueno, pero mira, la ropa... ahí está, por ejemplo, Lamens está vestido de saco y... pantalón bueno, de vestir, muy bien, unos zapatos lindos, pero esta es la ropa, este es el outfit del debate. Pero esto es la grieta misma. Están todos los canales, todos los candidatos, y también circulan por aquí los, o sea, referentes de cada partido. Por ejemplo, lo ves a Ramiro Marra o a Victoria Villarroel dando vueltas. No los candidatos, ¿no? Pero salvo la excepción de Patricia Bullrich, que acaba de pasar por acá. Pero vos vas viendo a los referentes de cada partido, también periodistas partidarios de cada canal. No, a Javier no lo vi de cerca, porque los candidatos, salvo Patricia Bullrich, no circulan por acá, no se vinculan con la chusma. ¿Y entonces qué hacen los de la chusma? Claro, a los que están acá son las segundas líneas, por ejemplo, Agustín Rossi o Catopodis, que vienen, o Lamens, que vienen a bancar a Massa, o por ejemplo Ramiro Marra o Victoria Villarroel, que vienen a hacer notas y a difundir las ideas de la libertad. O por ejemplo, bueno, ¿y qué se siente tener a Victoria Villarroel cerca? ¿Da miedo? La verdad que no, porque está... No da miedo. No, vamos a... O sea, sumaría, garparía mucho decirte que me dio mucho miedo y fue escalofriante. Pero acá está rodeada de tantos periodistas que no sucede eso, ¿viste? Bien. Después, por otro lado, es interesante ver que todos los canales se pusieron sus spots, que son, ¿viste? Unos carteles de polietileno. Sí. Pero, por ejemplo, lo tenés, por ejemplo, ahí está Catopodis esperando hace 8 minutos para hacer un móvil, pero con una paciencia que eso es una cosa... Estoico. Que es una cosa de los políticos que también tienen que entrar en esta, ¿viste? Está ahí, mirá, está ahí quietito, esperando para hacer el móvil.
ahí tenés a los colegas de canal, digo colegas, ¿no? Me siento periodista. De Canal América. La amo, Mariana. Acá, Mariana Contartesi, que me cae bien, es un dato que importa mucho, ¿no? Que me caiga bien. Y después estaba la otra chica que no recuerdo el nombre. Bien, con Soledad Largui, pero bueno, que fue el que moderó el segundo tramo del debate. Soledad, claro, Soledad Largui que estuvo... Y acá, por ejemplo, te voy a mostrar el de la Nación Más. ¿Estuviste adentro del debate? En esta es una muy buena pregunta. Pará, te quiero mostrar que acá hay otro candidato que están entrevistando a Schiaretti en Canal La Nación Más. ¿Qué se siente tener cerca a Schiaretti? ¿Huele bien? Irme a Córdoba a tomar fernet, a comer maní, a comprar alfajores. La verdad, Schiaretti me parece un buen promotor de Córdoba, que tengan ganas de ir a Villa que los pasa a ver el cucú, ¿viste? Parece más una campaña de turismo Córdoba que de presidente. ¿Qué haces con Schiaretti vos? ¿En qué sentido? Acá estamos con la que pareciera ser la... una. ¿Qué haces con Schiaretti? Soy del equipo de comunicación del gobernador. ¿Pero qué? ¿Le marcas las redes sociales? No, soy diferente. ¿Y le salen muchas notas a Schiaretti? ¿Lo piden mucho? ¿Cuántas notas por día hacen? No, notas por día no hace actividades, tiene mucha agenda y labura como gobernador, se ocupa de la gestión de Córdoba. Ahora está atendiendo los medios en este contexto. Lo voy a ver. Anda tranquila. Bueno, ahí Schiaretti es el prime time de notas. Bien, atrás bien, está bien. Florencio Randazzo, pueden ver. ¿Salió Florencio Randazzo? ¿Vieron esta escena cuando hay muchas personas que rodean a alguien? Parece que pasa algo importantísimo, pero pasa esto que les voy a mostrar. O sea, son muchas personas rodeando a alguien con micrófonos, pero no es tan interesante, digamos. No, yo la verdad esperaba unos camilleros con Bullrich. Por suerte no, porque no le deseo que le pase nada malo de salud, pero esperaba más acción. No, pero viste que estaba llorando. Fue el día que lloró Patricia Bullrich. Ahí está Hernán Lombardi dando una nota para Canal 9. Uy, dan ganas. Pero bueno, viste que... ella tiene que diferenciarse de Milei. Milei es el candidato anticasta. Sí. Y Patricia Bullrich va con toda la casta adentro, con Hernán Lombardi. Pero bueno, ahí está. Escúchame, ¿viste el debate desde adentro o no? Vi el debate. Te voy a mostrar dónde vi el debate. A ver. Ahí están, ya están limpiando todo, ¿ves? Esto ya está terminando. O sea, están desalojando, ¿viste? Cuando hace un restaurante y ya empiezan a poner las mesas arriba, las otras mesas, sí. Esta es la forma de decirle, váyanse. Ya empieza a limpiar. Uy, creo que perdés la señal ahora cuando caminas para ahí. No, voy al lugar de la señal más alta de todo el recinto, la sala de prensa, donde acá hay periodistas que trabajan de periodistas. Claro, y sí, es lo que hacen los periodistas en general. Saluden, periodistas. Saludar. Estamos haciendo. Bueno, ahí están saludando los periodistas, todo en exclusiva. Sí, están haciendo mate. Que trabajan. Exclusivo mate. Y tienen muy buen wifi. Y vas a ver que hay mucho termo. ¿Termo en el sentido Lumilagro o en el sentido fanáticos de Moreno? No, en el sentido me parece más Lumilagro. No llegó el Stanley acá. Infusiones. Sí. Bueno, ahí tenés. El catering es un dispenser de agua mineral. Y tenés estos sillones que son sillones típicos de la Facultad de Derecho, ¿viste? Sí. Acá Zaffaroni se sentaba. Y ahí te garantizaba los derechos de 6 presos, es terrible ese Zaffaroni. Claro, acá sacan a los pibes presos o hablan de ahí de esa es la famosa puerta por la que entran y salen por la de al lado. El por famoso puerta, entran por una puerta entran y salen por la puerta, otra. Y salen por la otra que es esta otra puerta. Es impresionante. Claro, y esta es facultad también no es el país con el cual soñaron nuestros abuelos. No lo es. A ver, para... Nuestros abuelos igual ya espicharon, también, ¿para qué mentir? Pongo un... Prendimos en el... Ivana... ¿Cómo? Uy, en ese pasillo, boludo, nos liquida, Ara. Ese pasillo es nuestro enemigo. O la sala de prensa o la sala de Schiaretti. ¿Estás bien, Ivana? Ahora, a ver. Quedaste como Bullrich, Ara. Te hemos perdido. Ivana. Vos me decías Ivy, Ara. ¿Qué haces diciéndome Ivana ahora? Soy la misma de siempre yo, Dora se estalla de risa. Este móvil es un éxito. Dora es mi parámetro con los chistes, con todo. ¿Qué me ibas a preguntar? Pero escúchame. Sí. A ver, yo te voy a tomar lección de una cosa. Qué nervios.
estamos cansados que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la... Otra. Completa la frase. Otra. Bien, este no es el país con el que soñaban nuestros... Abuelos. Sí. Tengo una yo para vos. Abuelos. Hay que terminar con la corrupción de una vez y para... Siempre. ¡Sí! ¡Bien, Ara! Las fronteras son un... Colador. Es fácil. Colador, perfecto, correcto. Hay que sacar a los zurdos parásitos del... Estado. Banco Central. Muy bien, correcto. Ah, bien. No, y hoy se dijo mucho también. No es 29, pero se habló mucho de los ñoquis de la... Lo perdimos de nuevo. Cámpora. Cámpora, muy bien, muy bien. Pasa palabra esto. Los ñoquis son de la cámpora. A ver, para, te tomo otra. Los ravioles son de calabaza y los ñoquis de la cámpora. ¿Qué hará? Bien. A ver, hay que... Lo de los otros parásitos del Estado ya la dijimos, ¿no? Sí. No, creo que las frases importantes se han cubierto. ¿El cambio climático para cuánto? Para el cambio climático y el antropoceno, ¿estamos en la quinta generación o en la cuarta? A ver, si hay función. Uy, no me acuerdo, creo que en la cuarta. Estamos muy bien, estamos en la cuarta, ahora ingresamos en la quinta etapa del cambio climático, nada más que está con la presencia del hombre. Tomo la última. A ver. ¿Cuántos seres humanos... el socialismo provocó la muerte de... 150 millones. ¿Qué cantidad de seres humanos? 150 millones. La pregunta es, ¿dónde están las listas? Las listas. De desaparecidos. Viste que siempre... Claro, no, las listas sobre desaparecidos, pero había que pedir la lista de los seres humanos muertos por el socialismo. Ah, igual bien. Un minuto de silencio. Bien. Bien. No, y falta los muertos por la pandemia. Esto es el móvil. Acá les muestro cómo se va a cortar un poquito. Pero les muestro cómo se va desmontando la sala de prensa. Esto es la resaca del debate, digamos, hay exclusivo mate. Ustedes pensaban que Facu sacándose la remera era la resaca del debate, mas no. Todavía quedaba el desarme de la sala de periodistas de al lado del debate. Yo voy llenando porque ahora se quedó congelado hasta que agarre la señal de... Ahí está. Ay, ahí se cortó. ¿Volví? Sí, volviste. Volví, acaba de pasar Melconian, ahí va Luis Petri. Qué presencia Melconian. Luis Petri más o menos. A ver, se colgó un poco. Petri. Sí, estamos en la vela. Luis Petri para... Bueno, yo seguiría con esto, pero me muy ansioso. Sí, no, estamos flojos de internet de golpe, escúchame. Igual me parece que sirvió a nivel información, a nivel color y a nivel, en todo caso, bueno, un tanteo a ver si hacemos algo en la general. Yo estoy hablando 100% sola porque lo hemos perdido a la Duc. Ahí está. Ara, agradecer. Lo estamos perdiendo. Esto lo está perjudicando negativamente a él también en su imagen, así que ya lo sacaría, si te parece bien. Ezequiel Araduc, lo encuentran en las redes como Ezequiel HD, lo encuentran en Radio con Vos. Un amigo querido, que le voy a mandar un audio ahora. Espérate. Ara, te sacamos porque ya estaba colgadísimo. Estuvo re bueno, tanto a nivel color como información. Traer otras voces desde el debate. Estuvo muy bueno. Confirmamos que Pato Bullrich está de 10. Y hablamos para las generales, si te parece. ¡Muah! Bueno, ahí está. Voy a cerrar de mix, Dori, porque me escucho triple y me liquida. Bueno, ¿cómo estamos? La verdad que, chicos, no les escatimamos. No, y gracias a los que se están suscribiendo, a los que están poniendo morlaco, a los que... Se suscribieron en YouTube, la Facu que se sacó la ropa, realmente acá todos dándolo todo. Me preguntaban recién si confirmo que Massa va a estar mañana en Tres Estrellas. Déjenme chequear, si sigue el posteo es que está. Sigue el posteo, así que sí. Sí, así es, Massa mañana en Tres Estrellas a la 1 de la tarde. Gran emoción, sigue el posteo. Llora. No iba a llorar, es que ya no me queda voz. Massa en Gelatina, no en Tres Estrellas, reciban Sergio Massa a las 13 por Gelatina. En esas estamos, chicos. Ligas chiquitas. Bueno, estoy cagada en las patas, ¿qué les cuento? Escúchame, hablando de esto.
De verdad, si hay algo específico y dicen, esto hay que preguntárselo, Ivana medio boluda no se va a dar cuenta, me lo mandan por inbox, Ivana Sherman, me encuentran en Instagram, me lo mandan, yo tengo mi lista, tengo mis 10 preguntas, van a entrar 2, tengo mi 10 preguntas, de pensar bien. Bueno, si algo me dicen, Ivana, no se te puede escapar esto, vieja, me lo mandan, para que no se me escape precisamente. Bueno, viejes, ¿cómo estamos? Chinagus Viole, ¿quieren hacer alguna observación más en...? ¿Algo más? De, no, creo que no. De lo que se habló. Saludar. Algo que Viole, un poco de medio ambiente hablamos recién, no sé si... De ambiente, no de medio ambiente. Sí, qué vintage. O sea, eso. Bueno, si te cae... Ahora un toque con agua, si te cae alguna cosa. Lo mencioné un poco por arriba cuando pasaba, pero también no solo reivindicó a Chocobar, sino que lo llevó Bullrich. Sí. Lo llevó ahí a primera fila. Chocobar, recordamos, es una persona que en un hecho delictivo, que en el que un delincuente apuñaló a un turista, cosa que es un delito y está mal, el Chocobar lo persiguió y lo asesinó por la espalda, lo ejecutó. Sí, y eso no es parte del Estado de Derecho. Lo podés de oficio detener, si querés, no ejecutarlo por la espalda. No, y aparte el hecho en sí ya había terminado, sí. Digamos. No es sí, que... sí, ya no, o sea, ya no había más o menos riesgo en matarlo. Claro. Fue morbo. Y a partir de ahí, aparte, ¿te acordás que se creó lo que después se llamó como la doctrina Chocobar? Que fue esto que siguió haciendo Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad, que fue como ir soltando, aflojándole cada vez más la correa, sí, a todas las fuerzas de seguridad. Y bueno, ya también, bueno, todo lo que nombró también Breckman, ¿no? De sí. Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, etcétera. Y por no mencionar que la policía de la ciudad, que la gobierna su partido político, es la también, más letal del país, según los estudios de Correpi, del CELS. Es la policía, en proporción a la cantidad de habitantes, más letal, con más casos de gatillo fácil o de violencia institucional. El martes vos mandaste, después del debate, lo que se tocó un poco tangencialmente en seguridad y en derechos humanos, en sí. Alto ahí, ¿vas a encarar algo parecido este martes? La verdad que dijeron cosas muy parecidas sí. Todas las veces, sí. Eso es lo que yo vengo viendo. O sea, venían como con esa plataforma de campaña muy similar a lo que después fueron diciendo en los medios y qué sé yo, sí. Y a lo que dijeron hoy, como que mantuvieron sí. Eso. Quizás hoy Milei estuvo más moderado en ese sentido, ¿no? Como solo habló un poco de lo de las armas y qué sé sí. Yo. Pero los demás como que siguieron en su línea de, bueno, la baja de impuntabilidad en caso ay, de Bullrich, por favor, sí. Las cámaras, el sistema de prevención, que siempre avanza mucho de eso. Bueno, es que Schiaretti, alguien habrá entendido lo que dijo, no fue mi caso. Solo Dios sabe. Como decían los Beach Boys, solo Dios sabe. Bueno, sí, no, mantuvieron bastante, ¿no? Como que yo creo que no se la juega ninguno mucho. Como que sí. Para mí, con el discurso de seguridad y de economía, lo que hacen es como cerrar el círculo, lo que veníamos hablando el domingo pasado. Sí. Acá, hablar a los mismos. Acá Marcos dice que no se te escape el tema seguridad nacional, cómo estamos frente a Estados Unidos, si el eje tiene con Paraguay, aunque lo nieguen, capaz es más para una colaboración. Una Alto ahí Matemundi, una collab. Sí, claro. Bueno. Sí, si ustedes están para hacerse unos meet. Ahí, Violi, si ustedes están para hacerse unos meet, yo las rosqueo con todas, ya saben, conmigo cuentan. Si están mirando en YouTube, en la descripción del video están los links para suscribirse a nuestros newsletters. Alto ahí es el de AUS y bueno, recomendada la edición del martes que la pueden leer si entran a ese link. También en somosmate.ar están todos los contenidos de Mate y ahí lo pueden encontrar. Milei también tiene un problema en el ojo. No hubo tanto material meme esta vez, es verdad. No, ahora veo si hay algunos memes. Me dicen que en página hay, pero no sé sí. Si valió tanto la pena. Yo lo último que quería decir sí, por mi parte sí. Se me hizo presente muchas veces en el debate la figura de Horacio Rodríguez Larreta. Sí. ¿Cómo debe estar en su casa? No, no. Mira. ¿Sabés que? Bueno, ayer salió Pasados pero de Rosca. Pero no riéndome, lo digo. No. Pienso real. Ayer salió Pasados esto. De Rosca y antes de grabar, me vi, o la noche anterior, bueno, los gustos en vida, ¿no? me vi la entrevista de Larreta con Novarecio, vi la mitad igual. Tampoco, ¿viste? Porque si no uno termina... No, te da un pico de azúcar, de glucemia. Me vi la entrevista de Larreta con Novarecio. Larreta es la primera nota que da después de haber perdido. Estuvo muy humano. Estuvo muy sí. Humano. A mí me llegó, la verdad. Sí me, o sea, no quiere decir que me llega a su políticas o su ideología. Sí me llegó el momento que atravesó de choque total, de decir yo iba a ganar esta interna y estrolarse contra ese 11% y después que gane esta analfabeta total. Y sí vi que eso le hizo hacer una transformación, que qué bueno que le llegó tan rápido la transformación porque uno le toma tiempo, ¿viste? Procesar esas cosas, pero en eso yo lo vi humano y sí le creí. Y de hecho me acercó a él, que él mismo sí. Dice, la verdad que es cierto, estuve muy coachado en todo y no me di cuenta que hay partes de gestionar el Estado que para mí sí son estar estructurado, organizar, empezar a las 6 de la mañana, tener un Excel, y estoy de acuerdo también, pero hay parte de la campaña que es conmover, convocar y conectarse con las personas y yo no lo supe hacer. Me pareció, la verdad...
Interesantísimo. Igual, dos cosas sobre eso. Siento que es, hablando muy en serio, como el candidato más psicoanalizado que podemos encontrar. Después de Mauricio, que siempre cuenta que va a terapia. Sí, pero yo no sé si Mauricio absorbe el psicoanálisis. No, Mauricio consume el psicoanálisis. Va, lo paga y dice, ya lo mío consume está hecho. Consume el psicoanálisis, pero no lo absorbe. Sí. Y lo otro que esto que decís, de como la reflexión muy, muy rápida, ¿no? Muy inmediata de Larreta, creo que tiene que ver también con la forma de gestionar que tiene él. Viste que enseguida, como bueno, no sé, se hizo Swift de un día para el otro. Digamos, medio en joda, medio en serio lo hace, como que revisa, ve. Bueno, después tenemos la policía de la ciudad. No, por eso. Mencionabas previamente. No es nuestro candidato, pero ideológicamente no. Nada. Sí, era una persona más preparada que Bullrich. Pero sí tiene como eso de rápidamente revisar, ¿no? Como reformularse. Sí. Bien, gracias Gustavo por tu aporte. Gracias Laura también por tu aporte. Gracias Edgardo. Gracias Oscar. Por haber alcanzado los 40.000, bien. Gracias la Chanti, que creo que ya lo leí, y el de OnlyFans. Bien. Bueno, hermana, gracias, vieja. Bueno, saludar. Nos vemos en el balotaje, capaz. Y en el debate del balotaje y en la transmisión de las elecciones también. Nos vamos a ver todo el tiempo, nosotros nos vemos todos los días. Viole, ¿vos querés comentar alguna cosita más? No, o sea, nada puntual. Pero sí que, como siempre, el tema de... O sea, los temas que a veces son los que más nos interpelan a nosotros, la juventud progresista con todo lo malo, que en este caso eran concretamente el tema de alquileres y el cuidado del medio ambiente. Quizás el medio ambiente es una agenda un poco más reducida aún, pero queda, deja mucho que desear. Y la falta de correlato de los candidatos con la situación de crisis habitacional y climática que estamos viendo, que impacta principalmente a los sectores más vulnerables, la verdad es que da bronca. Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, me parece que siempre deja mucho que desear y que la única que capaz tira propuestas coherentes es Miriam Bregman, lo cual es llamativo teniendo en cuenta que, como mínimo, los daños ambientales cuestan mucha guita también. También. Y es hablar de economía, hablar de ambiente. Sí, de hecho, el famoso cambiar la deuda por clima, más allá del cliché de la frase de Alberto, está recorriendo el mundo, está dando vueltas de quienes tenemos el pasivo ambiental. O sea, mientras los países se enriquecieron contaminando todo, esos mismos países ahora nos dicen, no, chicos, ustedes no pueden contaminar. Ahí también, por más que hace un ratito nos decían, son dos extractivistas, no sé qué, ahí también hay un agujero. A mí no me van a correr por ahí, perdóname, pero a mí no me van a correr por ahí, nunca me van a correr por ahí. A los países ricos ya se enriquecieron haciendo verga todo, y a nosotros ahora nos toca seguir empobrecidos sin contaminar nada. Bueno, no es así, por lo menos pongan la teca entonces si nos tenemos que empobrecer sin contaminar. Sí, y lo que es desesperante es que nuestros candidatos a la presidencia ninguno pide eso, ni ninguno parece que fuera una agenda que atravesara la vida política y la vida social y económica y todos los tipos de vida que tenemos, cuando en realidad, bueno, son ejes centrales y fingir demencia, bueno, es un problemón. Acá Leonel dice, quiero suscribirme al newsletter, no entendí cómo hacer. Lo repito, lo más sencillo es entrar a somosmate.ar. No solo porque primero les va a aparecer la página de los aportes y quizás dicen, bueno, pongo un morlaco, no solo por eso, sino porque si van a la pestaña de contenidos, están precisamente todos nuestros contenidos y están los links a cada newsletter, pueden leerlos si quieren chusmear antes para saber de qué se trata. Se suscriben primero y después chusmean. En somosmate.ar está todo, no solo los botones de pago, también los beneficios por suscribirse porque tienen descuento en un montón de lugares espectaculares y la pestaña con los programas que tenemos que son Alto Ahí, el newsletter de Abu los martes, Matemundi, el newsletter de Viole los miércoles, Picnic Sideral, el newsletter de Santi los viernes, Pasados de Rosca, mi podcast electoral los sábados y los lunes y jueves Mate News, el noticiero que hacemos casi todos los aquí presentes, y los viernes Mate Live, que es el vivo que hacemos casi todos los aquí presentes. Creo que es bastante esfuerzo hacemos. Así que pongan plata. Continúen suscribiéndose al canal. Muchas gracias por acompañarme en la locura mística de llegar a 40.000 suscriptores contra todos los pronósticos, y lo logramos, así que eso es gracias a ustedes. Y seguramente el miércoles en Matemundi hablemos de Israel y de todo esto que así acaba es. De empezar. Gracias, Viole. Viole Weber. Santi, ¿vos querés pronunciarte sobre algún tema? No hablamos nada hoy. Dale, me sumo. Santi se quiere pronunciar mientras me dicen que Grabois la atendió a Miriam. A ver. ¿Cómo? Me dicen que Grabois, más cerquita, la sillita, todo. Que Grabois la atendió a Miriam en Twitter. Vea, el FIT armó listas con gente que marchó a favor de los pules ojeros durante el conflicto con las patronales agrarias, hace 12 años. Digamos todo, Miriam Bregman, quien esté libre de contradicciones que tire la primera piedra. Posdata 1, y no es lo mismo Unión por la Patria que el fascismo. Qué lástima que no pueda ser honesta con vos misma. Para mí es bastante honesta en su respuesta. 2, después fíjate de qué movimiento son los presos por la lucha antiminera en Catamarca y Chubut, debate 2023. Bueno, eso fue. También hay una disputa ahí, ¿no? Por los votos de...
O sea, me imagino que de esos 5 o 6 puntos de Grabois, algunos votos se pueden llegar, obvio, a ir a Miriam Bregman. Le temen a la fuga por izquierda. Sí, ahí un poquito, entonces ahí también, y bueno, Juan se está alineando. Esa es la que apunta la pregunta de Massa de las dos, el de sí, debate las dos veces. Sí, 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 claro. Juan se está alineando. Sí, pero vos no podés pedirle a un candidato que se pronuncie no, para eso como si fuera un balotaje. Obviamente, obviamente, es una cuestión ya casi de disciplina partidaria, no sí, podés. Y sí, ¿cómo la viviste vos? No, yo bien, yo tengo información tangencial, como siempre. A ver, no tengo... me encanta que Santi viene con alguna data siempre. Tengo para dos lados, ¿qué querés? Tengo un dato más en el los marco dos, de conflicto palestino-israelí y un marco... Los dos, los bueno, dos. Bueno, ¿viste lo que hablábamos? Vio que hablaba un poco esto de cuestión de la guerra religiosa. Sí. Ah, sí. Un dato que me parece interesante del marco de esto, que es un poco mi metiumpo, pero se da en el aniversario de la guerra de Yom Kippur, sí, que Yom Kippur es uno 50 de los... años. Sí, 50 años, que es uno de los, el día, o los días más sagrados del de calendario judío. Es el día del perdón, ¿no? Sí, y que en el 73 justamente fue que se inició la guerra donde Egipto y Siria quisieron recuperar los territorios que Israel les había tomado a su vez en la guerra de los seis días, en el 67. Sí. Pero lo interesante también es... que justamente esto lo enmarca en una cuestión más, más mística y que también para Argentina fue muy significativa la guerra de Yom Kippur de 73 porque acá habíamos hecho el pacto social, era el retorno de Perón y justamente la guerra de Yom Kippur es lo que dispara el precio del crudo y es lo que termina con el pacto social y es lo que termina el Rodrigazo. Claro, o sea, en su momento, ese claro, conflicto, la misma, lo mismo que está desencadenando que el ahora... el Rodrigazo medio que Milei lo celebra incluso. Claro, acá terminó en el Rodrigazo, mirá, en su momento, el mismo conflicto que hoy en día estamos teniendo como una cuestión... Claro, de, porque también en el 73 es, ¿no?, ese año cuando estudiás en cosas muy básicas, ¿no? De historia en la facultad o bueno, en el salía secundario. Todo, también. Pero cuando escuchás los ciclos, lo estudiás los ciclos, ¿viste? Del capitalismo... de antes de la crisis del 30, el 30 y la crisis del 73. Exacto. Ese año es medio clave en todo. No lo había pensado en relación a... Claro, no tengo tan presente esa guerra, obviamente. Yo lo tengo muy presente en el sentido de que es como el punto justo en el que el gobierno está para de, matar eso, y además, de Campo a Perón. Eso que acaba de decir Santi fue mi intervención de hoy en la radio literal. Espectacular. Y te sumo una más, que es que hace dos días hubo una celebración de, digamos, en vísperas del Yom Kippur en una ciudad súper de población palestina y estaban los israelíes haciendo toda una celebración con el aval de todas las fuerzas de seguridad de Israel en un territorio súper palestino y vos decís cómo juegan los símbolos y cómo tiran y es al final del día hay unas provocaciones y unas accionarias que son incluso como cuestionados por sectores hasta de la derecha que tienen un montón de símbolos ahí adentro y que también enmarcan esta situación en un conflicto mayor que bueno es lo que venimos hablando que bueno como siempre hay que dar la vuelta y decir que eso no quita que es un acto terrorista y que hay que repudiarlo, etc. Bien, ¿y tu segundo dato, Santi? Ah, y tengo falopa, como siempre. A ver. Tengo... ¡Qué hombre que traje a este lugar! Es la increíble, verdad, boludo, es increíble. ¿Vieron todos? ¿Se habrán noticiado? ¿Te sentiste cosificado hoy? No, no, para bien, nada. ¿Vieron? Se me cerró, a ver, la notificación. ¿Dónde quedó el agua? Chicos, el agua. ¿Vieron esta cuestión de que ubican Wattpad? ¿Sabe lo que es no, Wattpad? ¿Qué es? Sí, por favor, mi adolescencia. ¿Vieron que en los últimos días hay una nueva tendencia? Que es el shipeo, que Dora lo expresó muy bien, entre Bregman y Milei. En forma de anime. De fanfiction, ¿no? No sí, es anime. Nico Canedo escribió una nota, no la leí todavía, en el diario Arto. Yo les quiero traer los títulos, me parecen sí, hermosos. Tenemos, o sea, los quiero invitar a Wattpad. Viste que Wattpad es de donde salió, ya hay muchas novelas salidas de Wattpad. O del fanfiction 50 sombras de Grey, es algo que salió de acá también. Tenemos Fachito Mimoso, Zurda de mi corazón... Un voto de amor. Ay, a mí me da un poco de cringe, boludo. El debate que me cambió. Tenemos también uno que es un triángulo amoroso entre Viviana Canosa, Milei y Larreta. Nada, los invito. Fanfic siempre es una cosa medio porno. Siempre un poco por ahí. Si se ponen, yo no voy a leer nada explícitamente. Yo les invito a poner historia de Milei Wattpad en Google y a disfrutar. Bueno. Hay un montón de cosas. Zurda y diestro es el más útil de los sí, títulos. No, no, no. La gobernadora de mi corazón y es uno sobre Macri Vidal. Con un triángulo amoroso con todavía no lo descubrí. Para, esta frase es hermosa. Nuestro presidente y gato favorito, Mauricio Macri, se ve envuelto en un triángulo amoroso del que no podrá salir ni con la ayuda del FMI. Y con la ayuda del FBI, ¿qué tal? Después tenemos la fuerza del cielo, nada. El diario de Miriam, para investigar, chicos. Muy bien. Cerramos con eso, un poquito y un poquito. Gracias, Santi. Por Santi favor. Martínez Cartier, autor de Picnic Sideral en Mate. ¡Hombre! Papu, ¿vos querés decir algo? Invitado al banquito, al speaker corner. ¿Qué tal? Acá Facundo Díaz, un cucumelo suelto, nada, mostré el culo, bailé. Sí. Para eso viniste. Un poco o sea, carne sí, fresca la trajimos para eso. Sí, si no traía alguien de 40, para querido. Obvio. Si ni lo veo. Igual también los culos de la escuela. Gente de 40 también están bien. Y depende. Depende de cada culo. No, yo tengo un lo buen... digo como una persona que tiene sí, casi 40, ¿no? Yo tengo, me han dicho que tengo un buen culo.
particularmente. Bien, bien, bien. No, yo lo traigo para decir algo serio y el tipo quiere esto. Es verdad, igual. Él quiere esto, es él verdad. Quiere ser cosificado, viejo. No, el debate lo vi, yo vi un poco mejor a Patricia, la verdad. Siento que sí. Mejoró un poquito. A Milei lo vi peor que la vez pasada. Más inseguro sí. con las respuestas. Y Schiaretti lo veo sólido. Llegaron a fanfic. Me da ganas de votarlo, la verdad. ¿No sabes lo que es una empresa, gatito? ¿A quién te dieron ganas de votar a Schiaretti? A Schiaretti un poquito. Dan ganas, tengo miedo que mucho voto irónico se vaya a Schiaretti y de sí. golpe termina a Schiaretti en el balotaje. Termina a Schiaretti y Milei de golpe, ¿viste? O se volvieron a convencerlo del sí. fit. Termina a Schiaretti y Bregman. ¿Te imaginas sí. un giro? Y lo que decías de Larreta, yo también vi la nota y. Es imposible no sentir empatía con un chavo que sí. está angustiado. Como, no solo por... Si alguna vez te caíste, como... que pasa, bueno, con, en la vida, ¿no? Pero si yo me pienso a la edad de ustedes dos, capaz no me había pasado todavía. Uh-huh. Entonces, no sé si ya les pasó como para interpretarlo de esa forma. Pero si te caíste alguna vez, un par de veces, ¿viste? Vas a entender la que le pasó al chabón. A mí me... No, es que ¿y eso lo humanizó? Te acerca. O ¿sí? sea, de alguna forma, por eso creo que Milei, en esa ingenuidad falsa, creo yo... también saco muchos votos y viendo esa charla de Larreta, no digo que lo votaría, pero sí digo, acá hay una persona de verdad. Contra Bullrich lo re-votaría. Obvio. Si no está Grabois en la interna de Unión por la Patria, yo probablemente hubiera votado a Larreta contra Bullrich. Para que pase Larreta. En la PASO, sí. Bueno, pero igualmente antes decías que un tipo le hubiera ganado a Bullrich y no le ganó. No le ganó, ganó ella y la mediocridad. Sí. Y eso es un orgullo para todo nuestro género, ¿ok? Sí. Para todo nuestro género. La mediocridad es solo patrimonio de los chabones. Mal. Mal. Nosotras tenemos derecho sí, a ser mediocres. Tampoco la reta es Marcelo Tinelli, ¿no? No, la reta para mí no es mediocre. ¿No? No, yo lo respeto, qué sé yo. No, me parecen horribles sus ideas, ¿eh? Pero no me parece tampoco una persona de un vuelo intelectual superior. Para mí está, ¿sabes qué es de esas personas que lo hacen a fuerza de trabajo? Viste que están las personas tocando. Es como el número de 5. Es sí. como un número bueno, 5. Bueno, sí, yo no sé tanto de cómo juega un 5, pero. No, garra. Sí. Garra. Es eso, están los que tienen, están tocados por la varita mágica y los que es los que somos. Trabajo, sí. trabajo, hasta que algún día pasa algo o no. O te explota la cabeza yo, como sí. una CBI. Hello. Entonces yo lo banco. sí. En eso lo banco. Sí, o sea, en el hacer una carrera después, ojalá no tuviera sí. esas ideas de mierda. Pero bueno, no ganó, así que no es un peligro, podemos. Sí. Sentirnos identificados. No, eso, la pasé muy bien. ¿Vamos a hacer algo para las elecciones? Sí. Sí, algo vamos a hacer. Perfecto. A pesar de nosotros, algo vamos a hacer. Excelente, la pasé muy bien. Amo mate. Obvio que me acuerdo de Favaloro, y... viejo. Ay, qué lindo, Facu. Amo trabajar acá y la pasé muy bien. Y bueno, esperemos que Massa consiga un balotaje, yo creo. Ojalá. Ojalá. Porque la verdad que yo siento que es el único que tiró propuestas. Mira, te sos parecido a Grabois. Me parece un cumplido. Ya me lo han dicho muchas veces. Ah, me encanta. Me lo han dicho muchas veces. ¿Que él se parecía a Grabois? Mira. No, que vos vos. Todos son Grabois, Gachi Pachi. Lo que pasa es que. Flash barba hippie. Da eso. Bien. Eso, bueno, Paco, es un orgullo tenerte por supuesto con nosotros. Mañana muy atento a Massa en Tres Estrellas para el noticiero. Mirá que te pongo esa noti, ¿eh? Hola, ¿querés vos a vos? Bien. ¿Vos, Miguel, querés decir alguna cosa? ¿Ya estás? ¿Cuántas cervezas tomaste? Está muy babé, Miguel. Yo no. ¿Vos vas a ir a tu casa o te armo el sillón? Yo si voy ahí te tenés que hacer cargo de lo que digo. ¿Por qué? ¿Qué vas a decir? No. ¿Qué están haciendo con mi camiseta de la lepra ahí? Tengo cualquier cosa de barbaridades para decir. ¿Sobre el debate? Sobre el debate. Decir dos, tres barbaridades. Son las 12 de la noche. Dos, tres barbaridades. Nos quedan 4 minutos. No. Bueno, listo. Yo no estoy acá para andar rogándole a ningún tipo, chicos, tampoco. Eso de la vida real. Dora, ¿vos querés decir algo? Yo lo pregunté el otro día y dijo, bueno, ¿querés decir algo? No, quiere irse a dormir, hermano. Mañana laburamos todo. ¿Qué es lo que va a querer? Todavía hay que reorganizar esto, volver a armar todo para hacer en Noti mañana e irse al sol. A mí ya me duele la garganta. ¿Qué les tengo que decir? ¿Qué les cuento? Es así. Mañana, lunes, hay noticiero, como siempre, entre las 8 y las 9 de la noche. Hay noticiero en YouTube, el canal al que hoy se suscribieron. Del primero al último se suscribieron. De una vez y para siempre, como le gusta a Bullrich. Vuelta a eso, boludo. Que se suscribe 40.000, viejo.
Esperate que voy a refrescar porque me quedó en 35.000 y 39.500. Son unos capos, gracias, che. Mañana hay noticiero. 40.100 ya, ¿eh? No, la verdad, esta campaña que hizo Viole la voy a tener de PR, de Public Relations. Bien, por lo bueno, acá ya no sé de qué estaban. La foto de Pato atendida por el Samen IP. Ah, está la foto de Pato atendida por el Samen IP. Chicos. Pero ¿ahora? Solo se le metió algo en el ojo. ¿Ahora la atendió el Samen? No, ya la atendieron. Bueno, te están poniendo una gotita en el ojo, chico. No es para tanto. Ay, Dora, sacame a estos cosos que quieren coger. Ah, ya me lo sacaste. No sé, tengo un deleite. Cojan y resuelvan. Bueno, eso. Mañana a la noche hay noticiero. El jueves a la noche hay noticiero. Después viene el fin de semana largo. Esto es muy importante que tomen nota. Viene el fin de semana, viernes, sábado, domingo y lunes. Vamos a hacer un descanso de mate, porque primero ya estamos agarrando la pala que da calambres, literal. Segundo, es mi cumpleaños, ¿sí? Este martes es mi cumpleaños. ¿Ah, vos vas a hacer el posteo o lo hago yo? Es mi cumpleaños. ¿Vamos a hablar después? Bueno, capaz me autosaludo las redes de mate. Capaz me autosaludo las redes de mate. Entonces el fin de semana que viene, chicos, es como un mini break de primavera antes de... Bueno, soy feriado, viejo, qué caracho, si ustedes tampoco van a laburar. Y el después va a venir otra semana y después va a venir las elecciones, ¿sí? Así que vamos a agarrar la pala muchísimo. Por eso es muy importante que pongan dinero en somosmate.ar para que nosotros podamos solventar este costoso estilo de vida que llevamos adelante. Y creo que no les tengo que decir nada más. Ya les dije lo que viene mañana. Mañana a la 1 de la tarde, Sergio Massa en 3 estrellas. Muchos nervios, mucha emoción. ¿Falta algo? No. Bueno, agradecemos a Ezequiel Araduc, que hizo un móvil exclusivo de Facultad de Derecho histórico. En las elecciones que se hace mucho que hacemos una transmisión histórica nosotros. Hace mucho que no hacemos una transmisión histórica. Pero no lo anunciamos. ¿Cómo? Si no decimos que es histórica, no es histórica. Se puede cambiar. Yo diría que para las elecciones. Yo diría que para las generales hagamos una transmisión histórica. Vamos con esa, con toda, viejo. Con toda la transmisión histórica. Les pido un clerichi de likes para despedirnos. Y mañana nos vemos como cada lunes, salvo el lunes feriado, en Mate News. Chao. Mate.